Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 89. Un programa súper especial porque, lo primero, no está la escoria aureliana, que está por ahí pues haciendo sus quehaceres habituales, pero ha vuelto de los bongos nuestro querido Lazarín, la basura lazarina. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Estoy más despierto que la otra vez. Estoy tranquilo, estoy relajado, tengo muchos chistes guardados para todos. Qué horror, para ti. Pero bueno, y tenemos a un invitado muy habitual, como es Don David Martínez, con una camiseta súper chula. ¿Qué tal, tío? Muy bien, he pensado en que soy el segundo plato de Hadoken. Cuando falta alguien, como en los grupos de chicas cuando van a ligar y les fallan sí. Los tíos guapos, pues ya estoy un poco acostumbrado. Correcto, sí, es lo que hay, ¿no? Pero levántate un poco para que te vea la gente que te está viendo la camiseta ahí. ¡Ole! ¡Qué maravilla! De Subasa, muy bien. A ver, esto la gente a lo mejor no lo sabe, pero es muy común en el sector vivir de las camisetas de propaganda. Correcto. Es algo que yo hago, que muchos hacemos. No Sergio, que lleva ahí su rollo musical. Ni no, Lázaro. Depende también. A ver. Lázaro se suele vestir de veneciano, pero... Sí, eso es cierto. Hace mucho, correcto. que no voy ahí. Sí, desde que te arrecié con críticas, yo creo que tu subconsciente ya dijo esto. No, y es que yo creo que además las camisetas que tengo de rayas, por lo que sea, me quedan un pelín estrechas últimamente. Por lo que sea, correcto. Yo creo que tengo que poner la lavadora un poquito más baja de temperatura, porque me está estrechando sí. Todo, tío. O sea, estás como mi gata, ¿no? O sea, sí, que cada vez no se te ve más, es sí, lo que quiere decir, eso ¿no? Eso es. Estoy alcanzando... La cuarta dimensión ya. Sí, vaya tela. Pero bueno, que lo que decía, es un programa muy especial porque tenemos un nuevo invitado. Nuestro querido David Fraile, alias Fruta. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? Muy... Preséntate y esas cosas. Muy bien. Pero vamos, si Martínez decía que leía segundo plato, yo imagínate. O sea, yo soy... Tú el postre, guapo. Los restos del postre, o sea que... Pero bueno. Porque no estabas en nuestro radar. O sea, no sabíamos que estaba disponible, por lo que sea. Yo claro. siempre estoy disponible. Es verdad que antes, cuando trabajaba en Bandai Namco, era más complicado estar aquí porque, bueno, pues uno tiene que mantener una imagen y hay cosas que no se pueden comentar, pero bueno, ahora que ya no estoy allí, pues tengo un poquito más de libertad. No significa que venga aquí a dinamitar el mundo, pero bueno. Sí, hombre, es que eso de meterte con Cyberpunk así estando ahí queda un poco feo, ¿no? Efectivamente. ¿No? Por ejemplo. Cyberpunk da para escribir un libro y hacer serie de Netflix, ya te lo digo. Joder. Sí, no, es verdad, porque ahí temas de insider tiene que dar para tela marinera, Sí, pero a ver si van a chironar, a ver si se le va a dar. Yo desafortunadamente para vosotros estoy bajo un NDA, con lo cual hay muchas cosas que no puedo contar. Correcto. Pero da igual, te pones una máscara y ya está, también. A tomar por culo. Yo te dejo una. Distorsionamos la voz, tío, y ya está. Y a correr, ya está. Bueno, ya. Todos andará, pero bueno. Oye, vamos con la escaleta, ¿no? Que iba a ser... Venga ahí. Va a ser rapidita, aunque luego vete tú a saber. A ver, vamos a empezar con... Parece una chorrada, pero me ha llamado la atención la lista de esta de juegos más esperados que ha publicado Famitsu, porque tiene... Para mí se ha caído el mundo. Los japoneses están borrachos todo el rato. Sí, se han ido. Mira, para ir así, para empezar. El número uno es Splatoon 3. No me pego un tiro. ese no es el que me parece peor de todos, pero bueno. No, hombre, pero es que es el... No tal vez es el número uno, Lazarín. Sí. El número uno está en un 3, pues algo falla. Mira, antes de que sigas, el primer inciso de la tarde, ¿no has visto una noticia que salió esta semana que decía el gobierno de Japón insta a los jóvenes a beber más alcohol? Hostia, no, pero ¿qué? ¿Alguien la ha leído? Fraile, tú lo has leído, ¿no? Sí, creo que una correlación eso con lo del ranking de Famitsu, sin ninguna duda. Porque hay poco, al parecer hay poco consumo de alcohol en Japón y entonces están intentando incentivar entre los jóvenes de 15 años para arriba el que el fomentar que beban más alcohol directamente, lo cual pues a mí me parece una locura, pero... Nada, sí, todos los que hemos estado en Japón, que sospecho que los cuatro hemos estado, no hemos visto ni un solo borracho por la calle nunca, ¿verdad? O sea, gente no la bebe, verdad no que efectivamente, o sea, no se da, ¿eh? O sea, según en qué barrios, no se da. Gente con maletines que luego dices, pero ¿qué le ha pasado? A eso de las 3 de la tarde. Sí, sí. Tampoco tienes sí, que... Sí. Esas cosas, ¿no? Nada, sí, pues sí. No es suficiente. Beben mal. No, pero eso, yo creo que tiene que ver con cambiar la estadística.
Porque debe ser que, claro, el tema de borrachos deben ser de, pues yo qué sé, de 40 para arriba, unos chuzos doblados, y deben decir, oye, esto lo tengo que cambiar, ¿eh? Que los jóvenes para que quede un poquito mejor, ¿no? Esos hígados frescos que vayan ahí castigándose, ¿no? Así de. Sí, yo creo que tiene que ver algo. Pero bueno, en fin. Que están locos estos, ¿eh? Cada vez se les va de unas cosas y otras, pero bueno. En fin, luego vamos a. Sí, el tema cómo está el mercado. Ya sabes que yo estoy bastante hartito ya de roguelikes, de juegos tipo Souls-like, Battle Royals y mierda de esas. Y hay que hablar un poquito de eso porque no lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Luego, aprovechando que tenemos... Esto va para ti, Martínez, que lo sepas. Que tenemos aquí al amiguito, que recién llegado, para que no lo sepa, de la Gamescom. Vamos a hablar un poquito de la resaca Gamescom, qué le ha parecido, qué nos ha parecido, pues eso, una especie como de top rapidito. El juego peor, el que más nos ha gustado, sorpresa y ese tipo de mierdas. Y si te quieres explayar, Tom Martínez, pues te explayas. Eso está hecho. Y luego vas a terminar con gameplays de títulos como, este va por ti, que lo sepas, Lazarín, Bolong, Fallen Dynasty, luego Ghost Zone, Atomic Heart. Y luego Solomillo. Aprovechando que no está Aureal, y por aquí de joderle, como le mola mucho estas cosas y tal, que lo han dicho en el chat también, vamos a hacer un top 10 de juegos buenos y top 3, que yo he metido alguno más, de basura de juegos de estilo colorinchi. Es decir, alegres, tal, no sé qué. Es decir, es tipo Nintendo. Tipo Nintendo, todo tipo Konami en sus buenos tiempos y esas cosas, ¿no? Qué raro que tú hayas hecho un top de juegos tipo Nintendo. Sí, ¿verdad? Y lo más ¿quién lo hubiera pensado? Lo más triste de todo es que la idea no es mía. O sea, esto es tan retrasado que la tuve que sacar del chat o de Twitter, una cosa así. O sea, ni tan siquiera es mía, pero es que, bueno. Y que sepáis que quita, bueno, luego lo explicaré, que he hecho historias, pero bueno. Pero antes, como siempre, vamos con a qué estamos jugando. Venga, Lazarín. Venga, vamos a arrancar. Con los bongos, venga, dale. Sí, a ver, no he jugado mucho, pero algo he tenido ahí ratillo. Bueno, he estado jugando a cositas de Switch. Hostia, sí, porque Steam Deck todavía no. Tengo que decir que me tiene que llegar esta semana o la que viene. Pero bueno, hostia, voy a joder a control un poco porque me acabo de acordar de un juego. He estado jugando un juego que se llama... Me desempolvé un poco la Switch, que la tenía un poco muerta, para jugar a la demo esta de Splatoon 3 y al final no jugué. Pero bueno, o sea, pero me pillé. A jugar, tío, es que yo, madre mía, te pones a jugar, o sea, no juegas a Switch y te animas por Splatoon 3. Sí, pero al final ni siquiera no me bajé ni la demo. Es de confesar, idiota. Mira, te lo digo desde ya, no le he metido en el top de juegos basura colorichi de milagro. Con eso te digo todo, porque me parecía un poco exagerado, porque no están. Me parecía demasiado colorinchi para meterle, yo tampoco, no le he metido. Ni en basura ni en bueno, o sea, no le he metido. Bueno, voy a darle tiempo a Control a que lo busque. Me he pillado el Golf to Dead. Pero si vas un rato con ese, ¿no? ¿Me dijiste o no? Una cosa súper loca. Es un juego de golf. Estás jugando al golf, el principio del juego, te cae un rayo y te vas como al purgatorio de los golfistas. Y es un poco una coña. ¿Está el típico Tiger Woods por ahí o todavía no? No, todavía no. Está su dieta... Y su pelo. Esas dos cosas sí están. Qué grande, ¿eh? A ver, yo juraría que está... es Golf to Dead. Está Control ahí buscando. Bueno, Control tampoco es que sea el tipo más, sí, ¿no? La verdad más es que... inteligente ni más. A ver, si tiene cerrado rápido del mundo. Ha sido culpa mía. ¿Curse to Golf? Sí, pues sí, Curse to también, Golf. ¿No? Es que, bueno. O sea, el problema es tuyo, ¿no? Sí, el problema es mío, pero desde el principio sí, yo lo sabía. No, desde que naciste, sí, eso lo sé, pero eso en este caso te lo has inventado. O sea, tú has dicho, no sé cómo se llama el juego, y en lugar de mirarlo, como eres un puto vago holgazán, has dicho, me lo invento. He confiado en mi memoria, que normalmente me deja en evidencia. no era ninguna sorpresa y daba por hecho que lo estaba diciendo mal. O sea, no pasa nada. Pues esto es, eso es muy bonito, muy pixel, muy, muy tontico ahí, muy... básicamente es el típico mini golf de consola, de hacer cosas locas, de tirar tres bolas a la vez, de utilizar unas cartas ahí especiales para hacer golpes mágicos, locos, y está divertido, a quien le guste este rollo de... Es que a mí luego estos juegos de golf, tío, me gustan. No, sí, ya, bueno. Ya metiste algún top glorioso ahí. Sí, con cuerda. El Everybody's Golf en no sé qué, vete a saber, ¿no? El Everybody's Golf en VR, por ejemplo, es una maravilla. Vete a saber, o en juegos de fútbol, vete a saber. Que podría ser. En fin, bueno, pues esto, aunque... Esto es muy de Carlos, ¿eh? Ojo, cuidado.
Puede ser. Sí. Está rayando ahí. Le falta que en vez de un golfista sea, no sé, un plátano. Una pera, sí. Está pensando claro. Parecido, sí, correcto. Que ya sea el colmo. Lo que pasa es que, efectivamente, aquí el fondo, como hay cuatro árboles pintados mal, eso ya es demasiado. Tiene que ser píxeles para que le mole. Sí, un píxel. O nada. Esto es píxel, pero es bonito. Tiene que ser feo para que le guste. Sí, correcto. Pues he estado jugando a esta mierdecita en la furgo ahí de camino a los conciertos y está divertido. Eso si no engancha tampoco, no es una cosa loca, pero está bastante divertido. Hombre, no hace falta que lo jures, loca, no, para engancharlo, pues tampoco. Es bonito. Sí, no, a mí me llama la atención. No creo que le juegue, pero bueno. Está bien. Venga, va. Ahora voy a seguir con los que sí que les he preparado a control. A ver, está jugando. Han regalado en PlayStation Premium Hunter Flungler este, que nunca sé cómo se llama realmente. El Ghost Recon Wildlands, que yo lo recordaba muy bueno. O sea, te gusta el género, lógicamente. Lo recordaba muy bueno y lo puse y tampoco era tan bueno. Es que tiene muchos años. Es verdad que tiene muchos años, Martínez. Este es el Ghost Recon bueno. Point. Claro. Me gustó bastante. Este juego le da. Pues yo creo que le da cera a Breakpoint porque tanto concepto. Breakpoint tenía el rollo así persistente del hub, de encontrarte con otros jugadores, sí. Y este era más simple. Sí, este era más simple y más ordenado. O sea, y las misiones principales son esto y esto. El otro es un puto lío que no hay quien juegue. Aunque ya le cogí un poco el rollo, pero aún así es un infierno. Este por lo menos está un poquito más ordenado y se disfruta mejor. Que bueno, pues es un shooter en tercera persona que puedes jugar solo o en cooperativo, tampoco pasa nada, no estoy hablando de Fortnite, vamos a ver. No, hombre, sí, correcto. Pero vamos, que tampoco... Pero que es verdad que lo recordaba mucho mejor de lo que es. Jugué un rato y claro, es que el Breakpoint tiene modo 60 frames por segundo, etcétera, este no han tocado. Este es un juego de Play 4 tal cual. Y hostia, es que nada más empezar hace un zoom así en la cara y dice, hostia, qué susto, qué ha pasado. Entonces, pero bueno, está es el mejor Ghost Recon, yo creo, de esta última jornada. ¿Cómo será peor, eh? Ojo, cuidado. Madre. Pues el peor, pues semana que viene, te lo digo. Cuando me acuerde del nombre, como el Curse to Death ese. Vamos a ver. Curse to Golf. Golf muerto. Ayer estuve jugando a las Tortugas Ninja Shredder's Revenge, otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque me lo dijo nuestro querido amigo Adri. Sí. Dijo, échate unas tortugas. Y estuvimos ahí entre tres dando de hostias. Fliparon porque me sabía todo el juego. O sea, cómo había que cargarse a cada jefe y tal. Y ahí me he dado cuenta de que estoy un poquito enfermo. Llevo muchas horas jugadas a esta mierda. Y las que quedan todavía. Así que esto... No lo perdáis, amigos. Esto hay que jugarlo todo el rato. Sí, y voy a terminar un poco, pero bueno, tú mismo. ¿Qué? Ya, se tío, pero, un poco, pero vamos, esta vez fue a petición del público. Yo ahí estaba jugando al Elden Ring, además, que lo puse 5 minutos, que dije, ¿Para qué que yo estoy perdiendo el tiempo con esto? Y me dijeron, échate unas tortugas, y yo no puedo decir que no a eso. Ya. Como si te hubieran dicho, ¿no? Échate una siesta, pues también, ¿no? También, caído, ¿no? Con tal de dejar de jugar al Elden Ring, tío, cualquier cosa. En fin, y voy a terminar con la joya de la corona, que doy por hecho que tú lo comentaste, Sergio, la semana pasada, pero como soy fiel, soy fiel a mis principios, no escucho los podcasts en los que no estoy, porque soy... Estás perdiendo unas cosas. Sí, tío, me estoy perdiendo Carlos de Carlos Tops. Eso sí, hay que, pero eso gloriosa. Que... O sea, lo último fue, no voy a realizar spoilers por si acaso, pero fue. Sí, tengo que. Lo soy ya lo patético, pero vamos, de llamar a la policía. Tuvo dos cosas que dije, madre mía, este chico. Qué maravilla. Está mal. Nada, tengo que ponerme al día. Pues estuve jugando a Saints Row. Estuve jugando a Saints Row y decía, joder, qué puntuaciones tan malas, tío, porque justifica totalmente. Es un juego anclado en el pasado, un poco. Sí, eso sí, pero a mí me ha gustado, ¿eh? O sea, no te digo que sea la polla, pero a mí me parece un juego notable. Yo lo jugué en cooperativo, además. Que, hombre, bueno, más divertido. Sorpresa, con claro, tu querido tío, Mario. Mario, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Estuvimos jugando ahí en cooperativo, pues una hora y pico. Y es verdad que me reí mucho. Hay que jugar más, ¿eh? Ya. Bueno, pasamos todo este nivel de cuando ya vuelves a la casa y tal. O sea, pues una hora y poco.
Debo decir que a pesar del motor gráfico, que realmente es de los primeros meses de PlayStation 4, o sea, eso sí. No hay por dónde cogerlo. Sí, pero los Saints Row siempre han sido por sí, ahí. Sí, o sea, sí, pero bueno, yo qué sé, de repente sí. Coges ahí. No. El primer Saints Row cuando salió en 360 era es el mejor ton, porque era como tener un GTA que se veía Next Gen para la época. A ver, recuerda que competía. ¿Cómo yo, mola? Es como. Me parece, yo no lo recuerdo dices, así. Pero... competía no con así. San Andreas. Pero que Martínez, deja. No sé qué fumas últimamente. No, sí, a mí me suena que a nivel técnico tenía ahí un puntito. Stillwater era como el ejemplo de ostras, cómo se van a ver las ciudades a partir de ahora en 360 y Play 3. Claro. Porque solo hemos visto San Andreas en la generación anterior, que era muy grande, pero se veía ya un poco pobre. Sí, pues yo sí. Creo que salió antes que GTA 4 y tal, con lo cual era un poco claro. Fue el primer sandbox de esa generación. Claro, era un poco la sorpresa esa, pero lógicamente es como mucho menos realista y tal, que era, bueno, el puntito que tiene Saints Row. Que fíjate, pasa medio nivel encima de un capó de un coche, tío, disparando. O sea, tiene cosas... Sí. Te juro que esto y dos cervezas puede ser la experiencia más divertida en mucho tiempo. O sea, sin cervezas yo ya me estaba partiendo el culo. O sea, hay un momento que estaba el tren y motos a los lados y disparé una moto, explotó, dio vueltas y cayó en el tren y siguió disparándome así desde la moto. ¿En serio? Sí, explotó como la rueda de adelante, salió hacia adelante volando, dando vueltas y cayó así sobre el tren y el tío hizo ¡ay! Y siguió disparando subido en el tren. Y como esas, pues tres o cuatro así muy locas. Así que nada, si os queréis reír bien, si queréis un juego de nueva generación, bueno, mal, muy mal. Correcto. No, técnicamente muy flojo, flojísimo. Tiene un modo ray tracing que lo tienes que poner a 1080p, o sea, tiene un motor avanzadísimo. En fin, y en 4K va como a, no sé, a muy pocos frames por segundo. Se me cayó un ojo. Yo he jugado en lo estándar, rendimiento 1440. 1440, sí. Bien. Ahí, la meta, pues, me encanta, o sea, en técnica es más, y por cierto, he de decir que a mí, otra cosa no, pero las explosiones, a mí me parece que están muy bien hechas, he de decir, lo sí. Único que están muy bien hechas, de verdad, el resto, pues estándar. Es un, estándar. A ver, es un, tiene, es que tiene cosas, tío, es difícil apuntar, va a ser muy shooter, porque es bastante shooter, aunque sea un poco GTA, es muy shooter, es jodido apuntar y tiene cosas... Tiene cosas en las mecánicas y en la jugabilidad y tal que ya se habían hecho bien hace algunos años, ¿eh? Que están ahí... Pero eso, si te quieres reír, te vas a reír, ¿eh? Te vas a pasar muy bien. Divertido es, bueno, pero eso. Sí, compro lo que dices, sí. Estoy más o menos contigo. Y ya estaría. ¿Qué te parece? Bien, hombre. Bien, corto, pero bueno, como has estado con los bongos, pues me parece bien. Eso a ver, es. Martínez, que te estás frotando las manos. A ver, vengo, ¿qué me sorprende? Vengo cargado. Bueno. Le dedico a Aureal dos títulos de los que no puedo hablar. Solo puedo decir que he jugado, que son, de nuevo, The Last of Us Parte 1 y Scorn, redobles de tambor. ¡Qué Scorn! Pues eso, pronto en Hobby podréis leer lo que me ha parecido. A continuación... Le dedico a Sergio Splatoon 3. Estuve jugando... A tope. Estuve jugando, pero no el Splatfest de piedra, papel o tijera, sino un avance. ¿Sí? En que probamos modo historia, probamos modo Salmon Run y probamos las batallas por equipos de... Bueno, pues eso. Control del terreno. Y muy rico. Es... Hombre, está muy tuyo. Es a mí el tema... Super... Efectivamente. El tema Tintil no te pega mucho, pero bueno, tú mismo. Últimamente, como estás cambiando, pues no sé. No, nunca lo hubiera... Es que nunca lo hubiera dicho. O sea, Splatoon no era mi estilo de juego porque manejabas un Inkling, que es un monegote con orejas de calamar. Es un calamar. Es un pulpo con pelo, básicamente. Bueno, sí. llamadlo como queráis. Y sin embargo, el multicompetitivo, el modo online normal y corriente, me gusta mucho. Me parece... Muy divertido, ¿eh? Muy divertido. Y es un juego que es bueno para el tío que esté metido en los shooters, pero también permite que alguien que no haya jugado un shooter en su vida se dedique a pintar área del mapeado y no se sienta ahí abrumado.
no es entrar en CSGO y empezar a morir y no saber por qué. Y no terminar de morir nunca. Pues sí. Así que me lo pasé muy bien y aprovecho este foro para decir que mi equipo breó al equipo contrario de prensa, que siempre es algo bueno. Muy bien, ahí tu medallita, ahí de Splatoon, estarás contento, qué bien. Hala, medallita. Ahí, para ti, para siempre, muy bien. Y ahora tengo aquí Purriela buena. He jugado Dead Island 2. Ahora no te ríes, ¿eh? No, ahora no me río. Ay, ahora que tengo su atención. A ver, he jugado unas cuantas... Puedo hablar de 6 títulos que he jugado en Gamescom. Así que los voy a enumerar rapidito. Espérate, tío, eso es para la Gamescom. Es verdad, ¿no? tenemos una, en la escaleta un apartado... Claro, que te salga las pelotas, venga. Venga, pues os enumero los 6 juegos y en la parte Gamescom hablo de los más interesantes. Perfecto. He jugado Dead Island 2, muy bien. He jugado Lies of P, muy bien. Uf, y ¿en serio? Encima, sí. Y encima es flipante encontrarte con uno de estos juegos coreanos que no sabes si van a salir bien o van a salir no tan bien. Y de repente, ¡pum! Muy bien, muy sólido. Lo jugué en 4K, 60 frames. Eso sí, en un PC potentillo. Vale, debo decir. Vale. Pero una Steam Deck, tío. Un juego muy majo. También he jugado Gangrave Gore, al que tenía especial cariño, porque me acuerdo de los juegos de Play 2. ¿Qué tal? Pues se parece demasiado a los juegos de Play 2. Es un juego de acción extrema, en el ¿sí? que no paras de disparar constantemente. Es tirarte enemigos a la cara y reventarlos, ¿no? Con Vanquish, como Vanquish, pero sin tanto... No es tan stylish como Vanquish. Es que, claro, lo que te iba a decir. Es un poco bruto. Una acción mucho más bruta. Uh-huh. Pero claro, es un shooter clásico y es muy divertido. Tiene su rollo gore y tiene el ataúd que se va o bien transformando en armas o que lo utilizas para dar golpes con él directamente en el cuerpo a cuerpo. Yo soy tan simple que a mí ese juego me atrae bastante. Fíjate lo que te digo. Y yo creo que la basura de Aureal también. Creo que va a ser y un a Bruno, juego muy divertido. Está por ahí por el chat. Posiblemente, sí. Es muy de Bruno, sí. Ese juego también, sí. Es un doble A. Como muchos juegos que se han presentado allí, luego lo hablaremos, pero está bien. Y también era un juego que estaba muy acabado. He jugado One Piece Odyssey. ¿Qué tal? De rol. Pues a ver, yo no tengo ni idea de One Piece. O sea, sé que está Luffy, los piratas del sombrero de paja y poco más. ¿Sí? Pero este es un JRPG muy lineal en la parte de la exploración, al menos la demo. Y luego con combates por turnos. Entonces, eso me mola más que convertir simplemente los juegos de anime en juegos de lucha, que es lo que se hace normalmente. O en Musou, como era el caso, y esas cosas, ¿no? O en Musou. Y esto está bien. Puede que a lo mejor un tío que vea mucho la serie te diga que qué mierda es eso del Gungun Gatling y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno. La demo era muy simplona, muy facilita, está Luffy en nivel 50 y todos los pavos que te encuentras, pues es lo básico. A nivel atacar, ¿no? Técnicas, sí, un poco nivel retrasado. Pero bueno, me gusta el género, se le puede dar una oportunidad. Bien. He jugado también Vengeful Guardian Moonrider, juego que te va a flipar. Así sí. Mola, pusieron un montón de palabras en varios dados, los tiraron ahí, lo que salía Vengeful. Yo te iba a decir que solamente pero por sí, el título merece pero, la pena echarle un ojo. Te digo, pero si no pega, ¿qué significa? Pues no lo sé, pero tío, es largo mira, y tal, ¿no? Mira qué bonito ha quedado. Vale, pues el Vengeful, bueno, Moonrider. Ah, ya sé cuál es. Es que también, este pinta muy bien, ¿eh? Es un juego inspirado en Shinobi según los creadores, pero ahora cuando lo veáis, los que lo estéis viendo, y si no os lo cuento yo para los del podcast, aunque tiene muchísimo del combate de Shinobi, salto, uso de katana y chips que vas equipando, los niveles parecen de Probotector. Todos es los que niveles... Es mucho más provocador. Bueno, ese es el enemigo final del primer nivel y es igual que el Terminator de Probotector. De Super Probotector. Sí, es de los creadores de la imitación esa de Contra, pero de la imitación flagrante. ¿Cómo se llamaba? Este tiene mucho de imitación flagrante. No, pero es que el otro era igual, pero disparando. O sea, que era mucho más Contra todavía. ¿Cómo se llamaba? Bueno, me acordaré. Pero mucho, ¿eh? Sí. Pues este juego, a ver, encima también
hay juegos que tienen una demo preparada, pero este juego te sentaban ahí, te jugabas el tutorial, primer nivel, segundo nivel y hasta que te mataran. Y es un juego que en cada nivel mete una chorradilla, como hacía Super Protector. Hay niveles en movimiento, hay niveles en moto, hay niveles en que te persigue un bicho que va disparando. Sí. Cabrón, el Adri, tío, me lo ha chivado. El Blazing Chrome. Estaba pues a punto de encontrarlo ya, ¿eh? No es nada que no hayas visto en un juego de 16 bits, seguramente, pero está muy bien tirado. A mí eso me vale, ya lo he dicho mil veces. O sea, a ver, si es copia burda, pues no, pero si es copia buena, pues oye. Diría que es homenaje más que copia. Tiene cosas que sí y de vez en cuando pues se nota que la tecnología ha avanzado, claro. Yo compro muchísimo. Mira la velocidad a la que se mueve, las animaciones, todo eso es otro rollo. Y el control, por lo que veo, muy bien, ¿no? Que es fundamental. Sí, y era jodido, pero no era imposible. Bueno, pero eso... O sea, llegas al enemigo final, te matan la primera vez, te cagas en su padre y dices, voy a hacer el ridículo aquí, voy a hacer un tutorial de Cuphead de Din Takahashi. Y sin embargo, ¿no? Puedes aprender las técnicas, memorizar la secuencia del enemigo final y es pasable. Muy bien. Ahí con... Y, dando sí, bueno, scroll ahí, esto me mola mucho. En último lugar, he jugado uno que me vas a criticar, que es Pentiment. Ya lo sabía yo. Pentiment, bueno, además sale ya, ¿no? La basura esta sale en septiembre, ¿no? Es un juego de Obsidian desarrollado para PC y Xbox y se parece mucho a un juego que sale mucho en Hadoken, que es Procession to Calvary. Sí, la mierda esa de Eureal, que es asqueroso. Esa, eso, la mierda de Eureal, que sigo recomendando a todos los que nos escuchen. Sí, 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 sí. Es horrible. También tiene la estética medieval, tiene estética asquerosa. Una historia de misterio, de hecho un asesinato en una abadía. Es deplorable, es que mataba a la oveja, ¿eh? Es sí, una cosa... yo vi el tráiler y lo querían vender como la abadía del crimen o algo así, pero es que viendo este look a mí me echaba muy para atrás. Es una aventura... No me digas, ¿te echa para atrás esto? ¿Por qué? No, pero el movimiento del personaje y no sé, había algo ahí súper turbio, no me mola. Algo, ¿no? Algo, algo. Que no caes, ¿no? No sabes, una sola cosa, ¿no? A ver, que digo, en base solamente al tráiler, que no vi más. Una aventura gráfica con gestión de inventario y puzzles que se juegan. Qué maravilla, tío. Eso tiene cositas de tiempo real, tío. Para... Es asqueroso esto. Petimetre. Bueno, pues en vista de que nos ha convencido, eso es todo lo que he jugado. Porque qué deplorable. ¡Corre el muñeco! Es que es asqueroso, tío. A ver, porque imita los cuadros de estilo medieval. Pero los cuadros de estilo medieval no se movían. ¿Sabes a lo que me recuerda? A los recortables estos que tenías sí, que tío. Coser por los hombros y tal, y se movían. Efectivamente, así, efectivamente, pues que hacías estilo. Así con tiki tiki tiki, ¿verdad? Es. Tirados no de sea. Las cuerdas, ¿no? Así y hacían así un poco. A mí me recuerda a los dibujos de mi sobrino cuando tenía 5 años y por lo menos tenía más gracia los de mi sobrino. Esto es asqueroso. O sea, puede ser mis dibujos actualmente. Porque... Sí, los míos dibujo yo. Dibujo como mal, pero un mejor. Chimpancé manco. Bueno, programa. Nada, pues señores de Obsidian, llamen aquí a Sergio, que nada. Tienen que rehacer el juego. Cancelar el lanzamiento. Bueno, sí, el juego, sí, pues, encima de gestión y esas cosas. ¡Qué coñazo! No, aventura gráfica. Aventura gráfica de misterio. No hay aventura gráfica de misterio, gestión de inventario y no sé qué. Uh-huh. A mí me la ha vendido. Pues nada, sí, a mí también. En fin, pues, bueno, fruta, a ver. Del éxito hasta ahí. Venga. Ahí, sí, sí. A ver, Fraile. ¿Estás jugando o estás cocinando y poco más? Pues hago un poco de todo, pero es verdad que jugar estoy jugando muy poco. Porque, ¿y a qué estás jugando? Pues a juegos que me vais a regañar seguramente, pero... Da igual, mira, eso vamos a regañar igual. Estoy jugando... ahora mismo tengo 3 juegos abiertos. Bueno, tengo otros 3, pero de esos no puedo hablar. Pero estoy jugando a Horizon 2. Muy bien. Sí. Vale, porque lo tenía ahí aparcado y lo quería jugar en verano con una de mis hijas. Al final mi hija me ha abandonado y yo le he dicho, yo te lo voy contando, no porque sale, es verdad que tarda mucho coñazo. En arrancar. Es que es lentito, A ver, me ha sorprendido para bien, porque yo me lo esperaba en el mismo tono lento, aburrido del primero y tal. Por los trailers y los gameplays que vi inicialmente, parecía que iba del mismo palo.
Es verdad que hay muchas cosas que han mejorado, pero a mí todo el politiqueo de las tribus, de entre ellos, coñazo, esto, lo otro... Eso no interesa absolutamente a nadie. Es que, pero es que está como metido por calzador, porque hay un momento cuando ya te dicen que tienes que conseguir todas las aplicaciones de Minerva, todas las inteligencias artificiales y tal, es como que, ah, vale, nos vamos a centrar ahora en esto y vamos a dejar el otro rollo de las tribus de lado. Y no, es que está todo metido ahí por medio y es como demasiadas cosas y al final lo que hace es que no te importe ninguna. Lógicamente. Vamos, como los juegos de From, pero sin pero, claro, que está ahí, que está David ahí reivindicando, no sé no, qué. No lo reivindico, pero sí que tiene importancia porque cuando avances, hay un punto en que tienes que tomar una decisión basada en las tribus a las que apoyar o a las que no. Hostia, por eso te van contando todo el rollo. No, ahí tienes ya. Es lo primero que pille esto. Sí, me da igual. Estoy deseoso de que llegue ese momento. Pero vamos, lo bueno es que me lo estoy jugando a ratitos. Entonces, a ratitos pequeños, bueno, que le echo una o dos horas cada vez que le juego, no se te hace tan bola. Porque el primero sí que me lo jugué en menos de una semana y eran demasiadas horas seguidas y al final... pues te pasa factura. Pero bueno, lo estoy disfrutando a ratitos ahí y tal. El problema es que como dejes... es súper asequible. Como dejé mucho tiempo entre ratito y ratito, que es lo que me ha pasado a mí, lo he puesto y digo... No, porque te digo que ahora que tengo unos cuantos días y tal, sí que me pasa, lo que no me gusta es cuando estoy jugando a un juego, ponerme a jugar a otro. Porque con el rollo de que tienes los controles en la cabeza y cómo hacer esto y lo otro, el cambiar de uno a otro muchas veces me raya. Entonces, igual que cuando veo una peli o tal, hasta que no termino una, si no termino una, no empiezo otra. Pues con los juegos me pasa mucho eso. Entonces, también por eso se me alargan tanto. Pero bueno, ahí estoy si con él. Si hiciera eso, no jugaría nada nunca, tío. Ya. Pues eso es lo que me pasa a mí, que juego cada vez menos. No me termino una mierda nunca. Correcto. Luego, en segundo lugar, estoy jugando a The Quarry, el juego de Supermassive de estos en plan de Dark Pictures Anthology, Until Dawn y demás, porque es un juego que cuando yo estaba... Eso te mola mucho. A mí me gustan. Yo soy muy fan de las aventuras conversacionales, soy muy fan del terror y estos juegos donde la narrativa tiene mucho peso, a mí me molan. Mucho. Y me mola. Todo. Que, bueno, prácticamente. Sí, pero que sí, en este caso, cada vez más. Yo cuando he trabajado en Dark Pictures Anthology, ahí internamente cuando ya hablas con el estudio descubres muchas más cosas, ves el por qué se toman ciertas decisiones o no. Y de hecho este The Quarry fue un proyecto que nos ofrecieron también allí en la compañía y que al final pues se decidió no seguir adelante con él y por eso luego se fue a otra compañía. Y yeah. le tenía ganas por ver un poco si iba en la misma línea de Dark Pictures, porque yo lo único que había visto, si habéis probado el juego, lo habéis visto, el inicio justo, el primer capítulo donde la pareja se queda tirada con el coche y luego viene el policía, etcétera. Pues eso es lo que habíamos visto internamente y a mí me parecía muy lento, me parecía que todavía tenía cosas que mejorar y demás y dije, bueno, voy a darle una oportunidad pues por ver si han mejorado el juego o a ver de qué palo va. Y la verdad es que para mí no ha mejorado nada y lo he dejado ahí a mitad porque eso me está aburriendo. La historia no me llama, no me gusta la situación, no me gustan los personajes, o sea, no conecto con ellos, entonces me da igual que vivan o que mueran. Una monta de hostias que le está dando así. No, o sea, es que yo soy muy crítico con los juegos donde la narrativa tiene mucho peso en este sentido y a mí me tienen que importar, es como viendo una película, leyendo un libro, si los personajes no te los crees o no te importan, te da igual al final lo que pase con ellos. Y muchas veces al final terminas poniéndote más del lado del villano que de supuestamente los protagonistas, ¿no? Y aquí, de momento, pues es que no he visto nada que me termine de enganchar. Es verdad que es muy homenaje a los slashers de campamento de las pelis de los 80 y demás, pero todavía no he visto algo que diga, hostias, me merece la pena seguir o tal. Pero bueno, lo tengo ahí un poquito aparcado. He jugado como 3 capítulos, creo. Uh-huh. Y me has asustado hasta Lázaro. Y me has asustado fácilmente, también te digo. Y bueno, pues la verdad es que a mí me hace preguntarme si al final Supermassive ha sido estudio de flor de un día con Until Dawn, o en este género me refiero. Sé que Supermassive está haciendo luego más cosas, pero no sé, Dark Pictures es verdad que la propuesta era muy buena y arrancó muy bien y tenía elementos que lo hacían valedor de abrir un nuevo abanico en los juegos de terror, pero es verdad que no sé, en todos siempre se han quedado como... Te ha faltado un poquito. Yo estoy de acuerdo contigo, y de hecho lo hemos hablado aquí alguna vez,
Pero, a ver, no es que le vaya a defender, pero eso es como si te metes con... Que ojo, que yo pensaba igual que tú. De hecho, más o menos, ¿no? Pero es que se le da muchas hostias a Supermassive, a Telltale. Lo que pasa es que para mí Supermassive está claramente por encima de Telltale, al menos en mi opinión, en todo. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que luego es como si tú te metes con Codemasters. O te metes con Milestone, por ejemplo. Que tú lo... Es que solo hacen juego de coches o Tanten. Pues sí, pero es que lo hace muy bien. Que en este no, caso... Ojo, que no es meterme, no es meterme con ellos, pero es como que con cada juego como que no avanzan o no evolucionan o no aprenden. En eso estoy de acuerdo. Sí. O sea, que se cometen... El primero que hicieron en VR era bastante majo. El Hidden Agenda. Until Dawn, Wrath of Blood. Ah, pero bueno, ese al final era un shooter sobre raíles. Sí, era un shooter sobre raíles, que era otra cosa distinta y estaba bien, la experiencia era distinta y por eso te sorprendía. Pero no sé, como que siempre cuentas, es verdad también que es complicado sacar un juego cada año, es complicado innovar o mejorar muchas cosas, pero siempre esperas que, oye, pues si en este ha fallado, yo qué sé, la historia, o la ambientación, o el control, o la cámara, hay cosas que se han ido mejorando, por supuesto. Pero no sé, cuando la narrativa es el motor del juego, que directamente desde el principio digas, uff, qué pestiño. Ah, pues la verdad, sí, la verdad es que no ayuda a que, siendo una experiencia interactiva, porque al final si estás viendo una peli y la vas pasando para adelante a trozos, o te la pones más rápido y te la quitas en medio. Pero siendo una experiencia interactiva, siempre esperas que algo que te mantenga enganchado ahí a la pantalla. Hombre, en este caso es muy, para mí es demasiado continuista, lo he dicho. Yo le defiendo porque son, a mí me duró seis horas y pico, a veces no me duró más. Entonces, pues bueno, a mí estos juegos me parecen agradecidos, pero también es cierto que como soy prensa, en este caso me lo regalan. O sea, si lo tuviera que comprar, pues como que no, sinceramente. Pero vamos, a mí me parece potable, pero porque me gusta mucho el terror y me gusta mucho este tipo de juegos. Pero vamos, que también te digo, yo estoy de acuerdo contigo en el que para mí el mejor juego que ha hecho este estudio con mucha diferencia es Until Dawn. O sea, el primero que hizo, pero con mucha diferencia. Es que además, no sé exactamente por qué, pero Until Dawn, quitando gráficamente, evidentemente, que está muy por debajo y ha envejecido un poco mal, pero los personajes, los actores involucrados, las actuaciones... Eso se llama presupuesto. Yo creo que se llama presupuesto. Pero por ejemplo, aquí en The Quarry, que tienen actores también como David Arquette o como el hermano de Sam Raimi, que son gente ya, no te digo que sean mega actorazos, pero son gente con tablas. Y sin embargo, ves los personajes en el juego y dices, yo no sé si es un problema de la animación, ha sido un problema de motion capture, que le han echado pocas ganas, pero no sé, me falta algo. Para haber usado actores reales, me falta algo que me transmita o que le dé un poquito más de empatía. Me falta muchas cosas, toda sorpresa, pero bueno, te entiendo y compro bastante lo que dices, ¿eh? Pero vamos, pero bueno, que me lo estoy jugando a ratitos y tal, porque sí me lo quiero terminar y ver al final a dónde lleva todo. Yo no critico la duración, porque la duración depende de cómo juegue cada uno en cada momento, y yo la duración y el precio, oye, cada uno que considere que pague lo que considere oportuno. Pero vamos, que no sé, me esperaba algo más. Tengo ganas de ver el último capítulo de momento del Dark Pictures, que sale ahora. The Devil in Me, efectivamente, que bueno, estuve trabajando en él también, pero bueno, quiero jugarlo para ver qué tal y a ver luego hacia dónde va la saga o hacia dónde van este tipo de juegos. Que es verdad que es un género minoritario, pero el terror, por otro lado, ahora está muy, muy de moda, tanto en pelis como en juegos. Sí. Has visto también tú, Martínez, el de Los Payasos Asesinos, el videojuego también, después del Devil Dead, después del de Viernes 13. Sí, que pueden ser malos, pero hemos tenido el de Viernes 13. No, tiene toda la pinta, ¿eh? El Devil Dead, ahora el de Payasos Asesinos. Entonces es como un revival también, una ola de nostalgia en videojuego que viene de las películas y que, bueno, pues no dejan de ser curiosos que el terror... Una vez más, que no solamente sea Resident Evil o que no estemos hablando todo el día de cuándo volverá Silent Hill. Bueno, pues es, por lo menos se agradece que lo intenten. Sí, correcto. Y luego, el tercero. A ver. Y luego, por último, no, este no vas a tener problemas porque se trata de Phoenix Wright, que me lo pillé. Lo tengo en Play 4 y lo tengo en Switch. Y este verano, pues para las vacaciones que me fui fuera, pues me lo llevé en la Switch. Porque también, ya te digo, mi hija mayor quería jugarlo. Y me puse con ella y la verdad es que me lo sigo pasando súper bien. Yo soy muy fan de este tipo de juegos y de Phoenix Wright en concreto.
y nos lo hemos pasado muy bien. No lo hemos terminado todavía, estamos ahí también disfrutando los ratitos y demás. Que es el mejor de los tres, en mi opinión. Para mí sí, pero ya tengo, porque ya me lo he jugado y ya lo he disfrutado. Y poder disfrutarlo ahora con mi hija, pues es como cuando revisito una película que yo he visto y por primera vez se sienta ella a verla, la experiencia es distinta y yo la disfruto mucho. Y la verdad es que nos reímos mucho. Horizon es más serio, The Quarry es de terror y tengo que jugarlo yo solo porque ella el terror no le gusta. Entonces, pues bueno, yo creo que Phoenix Wright ha sido un soplo de aire fresco en verano también me apetecía. Entre tanta tralla bien, ¿eh? Sí. Bien, tengo ahí el de las tortugas, pero no me ha dado tiempo a empezarlo, porque igual lo quiero saborear y lo quiero paladear tranquilamente. No soy como Lázaro que está ahí metiéndole caña horas y horas. Está todo el santo día jugando al tortugas. Sí, no sé otra cosa. En fin, mi turno. Yo he jugado poco porque he jugado como, pues eso, igual que David a The Last of Us, que no puedes decir mucho más, aparte de la semana pasada y tal, pero bueno, en fin. Y luego está jugando, pues retro, básicamente. ¿A qué? Pues a un juego que yo no conocía, a ver si lo conocéis vosotros, que creo, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero supongo que no, de Super Nintendo, que se llama Bishin Densetsu Zoku. Que yo le dije, hostia, este juego, tío, ¿cuál es? Y tiene una cosa muy rara. Y es que me llama la atención porque es un juego bastante particular que combina lo que estáis viendo, es decir, carreras de modo 7, famoso modo 7, con niveles en plan beat'em up. Que como le suele pasar a este tipo de juegos, no termina de hacer bien del todo ninguna de las dos cosas, pero es bastante, bastante potable. Estuve lo típico, que te pones a jugar un poquito y cuando te quieres dar cuenta estaba ya, pues no sé en qué nivel. O sea, tampoco es que sea muy largo, es de estos juegos que te puedes hacer lógicamente en una tarde. Y está bastante curioso, ¿eh? Me gustaban más las fases de conducción, aunque yo he leído por ahí que estaban mejor las de beat'em up, supongo que depende de gustos, pero vamos, está curioso. Ya te digo, un juego que yo, por lo menos, no conocía en absoluto. ¿Quién ha desarrollado esto? Ni idea. No se ve mal, ¿eh? No, está bastante bien, se mueve más o menos bien. Y era una compañía, o sea, lo puedo buscar, pero era total y absolutamente desconocida para mí. Yo no conocía ni a la compañía, sinceramente. Dije, hostia, evidentemente este es exclusivo para Super Famicom. O sea, no salió allí. Y creo que era del 93 o una cosa así, o sea, que tiene mérito, ¿eh? Dentro de un orden, o sea, que es lo que hay, ¿no? Pero vamos, que ese juego, si me hubiera lo hubiera jugado en su día, lo hubiera flipado bastante, ¿eh? Te lo digo totalmente en serio. O sea, pinta, o sea, le está jugando ahora y está bastante bien, ¿eh? Teniendo en cuenta que yo por aquel entonces con el modo 7 flipaba. O sea, lo digo tal cual. Todo lo que sale en modo 7, bien. Aunque fuera un mapa o cualquier cosa, me molaba mucho. Pero muy lento esto, ¿no? Es un poco... Me recuerda un poco a los Chaser del 6. Bueno, perdonad la ausencia. Vecina, que el aire acondicionado, que si le moja, no sé qué. No, la verdad es que me suena mucho. O sea, me recuerda a muchos juegos de Super, porque en aquella época. Pero el personaje se me parece mogollón al de Ghost Chaser del 6. Pero bueno, mucho. Y se parece a la chica de Final Fight, un poquito. Pero bueno. También, un poco de Final Fight 2, ¿no? Sí. Así que, pero bueno, para mí bastante potable. O sea, me ha sorprendido. O sea, porque no sabía que existía ningún juego que combinara beat'em up con fase de conducción. Es que no se me viene ninguno a la cabeza en 16 bits, que lo sabría, ¿no? Tipo Batman, por ejemplo, pero no. Poco más. En fin. Y luego lo he estado alternando con Virtua Racing, Deluxe, el de 32X, que me encanta. Y Sega Rally Recreativa, que me. Joder, es que. Mira que los juegos de conducción han avanzado pues, más que ningún otro género, al menos en mi opinión, con mucha diferencia, pero me siguen pareciendo súper jugables. O sea, no sé, hay una cosa que me... De estos juegos supongo que lo tengo metido en la cabeza, de todo el tema recreativo hasta tal y cual, y me encanta. Sobre todo cuando cambia de cámara y todo eso, que lo hacía ahí cuando era pequeño, me parece una cosa... la recreativa te ponías a darle... Sí, los botoncitos cuando, ahí. Cuando estaba en el... Cuando ponía Insert Coin, que podías cambiar de cámara, que había un momento en la demo, yo creo que era el Daytona, el Sega Rally. Que puedas cambiarlo ahí. Mira, tío, cambia, sin echar monedas. Así nos divertíamos de pequeños. Es que muy. A mí me parece que han envejecido bastante bien y más teniendo en cuenta que son juegos de conducción. Y el Sega Rally me parece que es de los juegos más estilosos, no sé cómo calificarnos a la hora de conducir, que se han hecho nunca.
me parece buenísimo. O sea, no sé, le tengo un cariño que te cagas, tanto a este como al 2. Luego hay gente que defiende la versión de Saturn, famosa, que a mí me parece una chusta escandalosa, y la de Dreamcast... Es que no podía... Es que Saturn no podía hacer otra cosa, tío. Ya lo sé, pero... Correcto. Pero hay gente que lo defiende, coño. Pues no, tío, si no se puede, no se puede. Lo mejor de... Yo creo que en el de Sega Rally era la melodía esa de cuando se te acaba el tiempo, tío. Que yo creo que lo hemos comentado ya varias veces. Lo has comentado tú porque eres medio gilipollas y no te gusta... Y no te gusta ni un puto juego de Sega, pero vamos. No, coño, lo digo porque me hace mucha gracia, tío. Que he visto montajes en YouTube de una hostia en un rally real que da el coche 400 vueltas de campana, tío. Y según se para, pone Game Over y dice ¡Game Over! Yeah. El tío llevará muerto gente, 7 vueltas ya de campana dentro del coche, ¿sabes? Gente muy cabrona por ahí, sí, con tiempo libre. Pero del Game Over es muy divertido. Dependiendo de dónde lo cueles, puede ser muy divertido. Muy reconocible, pues es más, como muchos de Sega, Daytona usa 3/4 de lo mismo. Ahí el tío vociferando, que oías ahí la recreativa desde, joder, macho, sí. Desde tu casa, básicamente. Pero bueno, en fin. Oye, vamos primero con la escaleta . A ver, los lectores de Famitsu han revelado, sí, un poquito así, sus juegos favoritos, de los cuales, de los 10 primeros, prácticamente son todos Switch, menos 3 de PlayStation 5, que enumero así rápidamente. Número 1, Splatoon 3, cosa que te quedas, yo me he quedado flipado. En el 2, Final Fantasy 16, que dices, bien. En el 3, me sorprende, gratamente en este caso, Bayonetta 3. Cuarto, Dragon Quest 10 Offline, que te quedas diciendo, joder, macho, he estado como que ya apesta un poco, pero bueno, siguen, dale que te pego. Luego Pokémon Escarlata, lógicamente. De hecho, me parece que está demasiado abajo. Zelda, Breath of the Wild 2, cosa que me sorprende porque, no sé si lo sabéis, pero en Japón Zelda sí, pero tampoco eran ultra frikis de Link and Company. O sea, nunca ha sido un ultra bestseller. O sea, gusta más en Occidente que en Japón. Al igual que Metroid. Pero bueno. Luego, siguiente, Final Fantasy VII Rebirth. 8, Ushiro. 9, Witch on the Holy Night. Y 10, Star Ocean 6. Y ojo, tengo que decir el 11 porque me llama la atención, Resident Evil 4, el remake. Cosa que dale. El 8 y el 9 son inventados, ¿no? Sí, un poquito. No los he tenido que mirar y digo, ¿qué cojones es esto? Pero bueno, eso lo puedo comprender. Pero a mí, sinceramente, lo de encontrarme Splatoon 3 en el número 1 y Bayonetta 3, no por nada, ¿eh? En el 3 me he quedado bastante flipado porque ha cambiado todo, ¿eh? O sea, no sé si os acordáis de los tiempos en los que tú veías el listado de Famitsu, veías Final Fantasy 27 veces, Dragon Quest otras 200, Tales y poco más. O sea, no salía, no sé... A ver, sigue siendo súper nichazo japonés. O sea, es que, vamos, o sea, hay grandes juegos que están por salir, incluso este año, que no estén ahí. Que ni están ni se le esperan, sí. Pero, hostia, Splatoon 3 número 1, ¿eh? ¿Qué te parece? Número uno es número uno. Friki. Que esté en la lista lo entiendo, pero número uno. Pero es igual, pero que, es que... Yo qué sé, el Dragon Quest, el Star Ocean, tío. Venga, hombre. Ya. O sea, ¿qué cojones, tío? ¿A qué juegas? ¿A qué juega esta gente? Yo no lo entiendo, ¿eh? Yo creo que esto es como las reservas de Amazon. Cuando un juego es el más reservado en Amazon o el más comprado, también responde a que su lanzamiento está próximo, que yo creo que es el caso de Splatoon 3. Ten en cuenta que Famitsu es semanal, que es una revista que tiene 1 millón de ranking de los más esperados, que en realidad hay muy pocos votos, porque si sumas todos los votos, no estamos hablando de... Bueno, claro, no sé lo que venderá la revista, pero... Eso te iba a decir, pero estamos hablando de miles, a mí eso me vale, ¿eh? Sí, el primero es Splatoon 3, eran 1.074 votos. Correcto, ¿no? Pero efectivamente para mí es representativo. Hay personas que lo tienen como el más esperado, como es lógico, porque es el lanzamiento más inminente en un mercado en que Switch arrasa. Pero de todas maneras... es un first party, etcétera, etcétera. Pero o sea, esa era representativo de nada. Pero mi pregunta iba más por lo que está diciendo Martínez. Splatoon 3 está el primer puesto... por el poder que tiene Nintendo o el reconocimiento que tiene Nintendo en Japón, la fuerza que tiene, igual que la consola, o es simplemente por el juego. Yo coincido con Martínez, creo que es un juego en el que está más próximo a salir, la gente pues habla más de él, o Nintendo está haciendo más fuerza publicitaria en Splatoon porque es el que llega antes, y yo creo que va un poco por ahí, que es la fuerza que tiene Nintendo a la hora de comunicar, que da igual que sea Splatoon, que sea cualquier otro juego, pero en este caso Splatoon es el que más cerca está de ser lanzado.
y yo creo que por eso está ahí. De todos modos, también lo que decía Martínez, estamos hablando de Famitsu, que tiene 1 millón de usuarios, y estamos hablando de que los votos no llegan a 10.000 en total, y que el que más tiene son 1.000. Entonces, hay que coger un poco también estas votaciones con pinzas. Sí, pero a mí me parece, o sea, más o menos representativo, sinceramente. O sea, estamos hablando de miles de lectores de Famitsu, tal y cual, vale. Pero a mí, o sea, yo compro, o sea, lógicamente, allí Switch, el mercado que tiene es una rase total, vale, lo puedo entender. Sí. Pero a mí me llama la atención que juegos como Pokémon, o sea, que este, que Splatoon 3, esté por delante de Pokémon, que Pokémon sale pasado mañana, como aquel que dice, es que sale tal que ya, me llama poderosamente la atención, lo digo de verdad. O sea, me parece una cosa loca. Y lo de Bayonetta. A lo mejor la semana que viene es Pokémon el que está número uno porque Splatoon ya ha salido. Ya ha salido, claro. Claro. Y... es que también puede ser porque Pokémon se ha lanzado recientemente. Bueno, en este año se han lanzado otros Pokémon. Entonces puede ser que la novedad de Splatoon, que hace más tiempo que no se ha lanzado, impulse también esta votación porque le tiene más ganas la gente, también por la proximidad. Pero que yo creo que estas listas, una vez más, hay que cogerlas muy con pinzas. Es verdad que, hombre, hay un cambio significativo del paradigma de el tipo de juegos que gustan allí. Tremendo, ¿eh? Pero es que es verdad que estamos acostumbrados, pasa allí al revés que aquí casi muchas veces, que nosotros siempre, todo lo que viene de Japón es como, oh, cómo nos mola y tal, y no sé qué, y allí cada últimamente vez está, ya no, ¿eh? Están más cansados. Ya ha cambiado eso. Pero allí también están cansados, un poco, yo creo, ya de esa tendencia. Lo vemos con los Final Fantasy o con juegos del mismo corte. Entonces, quizá porque Splatoon o Pokémon, perdón, sean juegos más infantiles y sea un público más activo hoy en día allí, pues puede ser también. Puede ser, pero no sé, a mí, ya te diría, flipado. Y lo de Bayonetta 3 por encima de, insisto, de Pokémon, me he quedado bastante sorprendido, la verdad, pero bueno, no sé. Yo... ¿En Japón no juegan a God of War o qué pasa, tío? Pero eso a mí no me sorprende, o sea, eso es estándar. Joder, a mí me parece flipante, tío, que Star Ocean, tío, en la lista, o sea, God of War no existe, o sea, hay muchas cosas que van a salir, o sea, meramente a God of War, pues yo creo que es el que más espero lo que queda de año, pero hostia, o sea, hay cada juego ahí que, no sé, tío, hay un chalao que ha votado muchas veces, o no lo entiendo, tío. Pero está Final 16 y no sí, está Crisis sí. Core. Está Final 16 y Final 7 Rebirth, y no está Crisis Rebirth, Core, sí. Que es el que sale ahora. Por eso. O sea, ¿a ti no te llama la atención eso? O sea, en condiciones es normales, hace X años hubieran estado uno detrás de otro. O sea, todos los Final Fantasy que se les hubieran ocurrido, y a una nueva expansión del 14 y tal, estarían ahí, pues entre los 10 primeros estaría 27 Final Fantasy y el resto Dragon Quest. O sea, no hubieras visto jamás un Bayonetta y ni mucho menos un juego de ese estilo tipo Splatoon, o sea, nunca, o sea, no lo hubieras visto. También puede tener la culpa el tema de la escasez de consolas y que la gente se haya tirado por Switch y pase no creo, un poco de... No creo, porque eso lleva pasando antes de la pandemia, o sea, tú veías el listado de... Es más, y gracias a Switch remontó el tema de consola, ya lo sabéis. O sea, llegó un momento hace unos cuantos años que los japoneses, si lo comentamos, joder, yo recuerdo que estábamos... No sé si estaba en Hobby, yo creo que no. Pero ¿te acuerdas que lo comentábamos, David, cuando nos veíamos que los japoneses llegó un momento que dejaron de jugar? Solo jugaban a juegos de móviles un poquito sí. Y ya está. Sigue viendo en el Tokyo Game Show. De hecho, el 60% de lo que se presenta son juegos para móviles. Yo, de hecho, la última vez que estuve allí, que fue, pues estamos en el 22 y yo creo que fue en el 17 o el 18, es que es exactamente lo que dice David en el Tokyo Game Show. Es que era prácticamente todo juegos de móviles y todo el mundo que veías en el metro o que hablabas fuera del entorno de videojuegos era juegos en móvil, juegos en móvil, juegos en móvil. Entonces, yo no sé si por los precios, por la disponibilidad o porque directamente lo que buscan son juegos sencillos, que tampoco hace falta que sean megaproducciones. Y es verdad que hubo un momento durante varios años, ahora mismo no lo sé, pero hasta hace, te digo, 2 años o casi 3, el mercado del móvil era el mercado líder en Japón en cuanto a ventas. Ahora, sí, bueno, ahora ya es una raza en también, global. También lo peta mucho en Japón. Sí, y bueno, sí. Se nota por Capcom y Sony metiéndose en PC, además. Sí, a saco. Eso es general, pero bueno. Sin embargo, mira, hilando con el siguiente tema, si buscáis en la lista esto de más esperados, juegos tipo Souls-like,
o roguelikes o battle royals o shooters lazarinos, quitando Splatoon, aunque ese está un poco entre Pinto y Valdemoro, no hay ni uno. Que por cierto, ¿qué os parece que ahora yo calculo que fuera de coña, el 80% de los juegos que salen al mercado son de ese palo, o sea, ni más ni menos, incluyendo indies, que se supone que la escena indie estaba para oxigenar un poco el asunto, y los indies de un tiempo a esta parte se han ido a los Battle Royales, a los Metroidvania, estos así poco chusteros, y a los roguelikes como si no hubiera mañana. Yo lo digo tal cual y estoy ultra mega saturado. O sea, a mí me encanta saber, tener la certeza total y absoluta que el 95% de todas las mierdas Battle Royale que salen se van a la mierda en un mes. Sí, pero salen. Sí, pero siguen saliendo, ¿eh? Pero eso lo hemos hablado muchas veces. O sea, ¿en serio vas a sacar tanta pasta con el mes ese que vas a estar funcionando como para amortizar el desarrollo? O sea, es que no tiene ningún sentido. Pues siguen. Hablamos el otro día del Rumbleverse este. Menuda mierda, pero mierda inmensa, tío. Pues nada, pues ahí está. Ahí lo tienes, tío. No entiendo, tío. Yo, sinceramente, en mi opinión, yo es que creo que sobre todo lo que comentaba Sergio de la escena indie, es que hoy en día las herramientas para hacer ese tipo de juegos se han extendido y se han democratizado tanto, son baratas, están disponibles, son sencillas o no son súper complicadas, porque antes, joder, en nuestros tiempos programar un videojuego era hacer la obra del Escorial o hacer las pirámides de Egipto. Hoy en día hay un montón de recursos gratuitos y no gratuitos, pero que tampoco son muy caros, para saber cómo programar un juego para un móvil, una app o para una plataforma. Entonces, yo creo que lo que pasa es que muchos de estos estudios indies o mucha de esta gente son gente muy joven que hacen productos basados en lo que les gusta a ellos. Sí. Vienen de estar todo el día, pues, o te hablo del Fortnite, como te puedo hablar del Call of Duty o tal, y decir, oye, que yo puedo hacer un juego y que lo lógico es que tú analices el mercado antes de hacer un proyecto y que digas, pues esto es lo que vende o esto es lo que tal, y hagas una rentabilidad, pero no, los chavales, lo vemos cuando vamos todos los años muchas veces a UTAD a ver los proyectos y tal, siempre hacen algo basado en lo que les gusta, en sus gustos personales, claro. Sin tener en cuenta si el mercado lo va a aceptar o no, pero como el mercado es tan grande porque ya es global y si no lo publicas en físico, lo publicas en digital, en cualquier lado, pues que al final hacen lo que les gusta, y como es relativamente fácil hacerlo, no requiere de un equipo muy grande y demás, pues yo creo que esa es una de las principales causas por las que hay tantos juegos de este tipo, que luego no cuajan o no funcionan. Bueno, pero también para ellos muchas veces es como una carta de presentación de, bueno, ya tengo un juego hecho, ya puedo ir a otro estudio, ya puedo presentarlo, ya puedo moverme y tal, porque es verdad que estos juegos, habiendo tanta, aunque hay demanda, pero al final son todos copias, sí, y siempre estás buscando algo que te llame la atención y que digas, bueno, ¿qué se diferencia en este? ¿Qué se diferencia del resto? Pues la historia, los personajes, el look, que tiene un giro o tal, pero la mayoría son todos iguales. Es que ahora mira, que estamos viendo Returnal, yo a Returnal ya lo sabéis lo que pienso de él, pero es un juego que respeto muchísimo, por ejemplo. O sea, es un roguelike tal igual, pero me parece que es el roguelike de referencia que está año luz del resto. Sin ninguna duda. Y además cuando salió, sinceramente es ultra reconocible y he de decir que no se parece... No sé si a ningún... ¿A ti te recuerda algún roguelike? No se parece a ningún otro. Sinceramente. No, ojo, ya sabía lo que pienso de él. A mí me recuerda pena, a recreativas de los 90, tío. A juegos súper putos que había que manejar de la hostia. Que no te podías aprender y que lo que tenías que hacer es tener un manejo del personaje impecable para poder avanzar. O sea, para mí es la excepción. Pero sí, a ver... Sí, Y teniendo en cuenta lo que acaba de decir Fruta, a ver, yo compro lo que ha dicho de que puede ser que los estudios ahora, como son chavales y tal, programan o se dedican a hacer lo que les mola, eso se lo compro, pero no compro lo de las herramientas y tal por una sencilla razón. Joder, yo entiendo que en nuestra época, como tú bien dices, en la época de Play 2 más o menos por ahí y tal, era difícil, complicado programar, de hecho sí. Pero coño, en la época de los 8 o los 16 bits y más, programaba un chimpancé. Te quiero decir, hacía juegos, muchos eran de estudios, incluso las compañías eran con muchos 7, están haciendo juegos con muchos. Pero era un mercado más minoritario y las herramientas no te permitían hacer juegos demasiado complicados. Sí, pero a lo que voy es que ahora mismo, o sea, yo no creo que sea mucho más difícil, mucho más complicado
no sé, realizar un juego de plataformas, un juego arcade de fútbol o de deportes o de lo que sea, un juego, yo que sé, un run and gun de toda la vida, un shooter, es que de eso prácticamente no hay absolutamente nada. O sea, sin embargo, sale la piñón, uno y otro. Depende de la plataforma donde mires. Si te vas a móvil, en general, juegos de ese tipo tienes, vamos, para aburrir. Pero en móviles, a ver, en móviles te lo compro, pero es que en móviles salen, ¿cuántos juegos salen de móvil al día? Salen decenas, eso no me vale. Porque... Más o menos videojuegos se publican en general entre todas las plataformas, más o menos unos 1,000 por semana en todo el mundo. Sí, sí. Me parecen pocos. Por eso te digo, o sea, a mí no me vale. O sea, lo que te quiero decir son juegos más o menos de cierta entidad. Es que es más, y fíjate lo que te digo, te discuto incluso lo de los gustos. Yo puedo entender que a la gente haya jugado mucho a Fortnite y salga mucho Battle Royale, vale. Yo no me creo que a la gente le guste más los roguelikes que un juego de plataformas 2D de toda la vida. No me lo creo. Pero es porque porque nosotros lo vemos desde la perspectiva de nuestra edad. Y que nos hemos criado con los 8 bits, los 16, con el Spectrum, con las recreativas. Y entonces, claro, ese bagaje pesa. Pero gente que hoy en día tiene 13, 14, 16 años, que lo único que conocen a lo mejor es de la Play 3 para adelante. Sí, Esa gente se ha criado con esto. Es como cuando hablamos en cine de, joder, ¿qué prefieres? ¿Una superproducción de cine de puta madre de 300 millones o una peli de Netflix que ha costado 50 y que es una chusta? Pues hay mucha gente que prefiere la de Netflix, o que a lo mejor no es que la prefiera, pero la ve y suma. Y por eso Netflix, por ejemplo, en este caso concreto que estoy poniendo este ejemplo, por eso hace tanta producción de esa línea. ¿Por qué? Porque hay gente que está al otro lado que la ve. ¿Por qué hay tantos juegos estos? Porque hay gente que al final los demanda y los juega. Quizá esperan a que estén más baratos, quizá los compren de segunda mano, quizá los piratean, me da igual. Pero la generación de jugadores actuales, a los que van muchos de estos juegos, especialmente el género de los shooters y tal, que desde Fortnite, son chavales súper jóvenes, que no han conocido otra cosa salvo el Netflix y la mantita, y quieren eso para los videojuegos también, quieren experiencias rápidas, no hace falta que sean súper complicadas, no quieren kojimadas. Eso yo lo entiendo, pero a mí me parece más masivo, lo digo de verdad, un juego tipo Mario, por ponerte un ejemplo, tipo de ese estilo, que un juego tipo Dark Souls, es que te lo digo así de claro, o que un juego tipo Dead Cells, que pero, ojo, yo no te digo que te guste más, que te guste menos, sino que... Pero estamos hablando de extremos. Sí, Dead Cells es mal ejemplo porque es el mejor... Claro, no, si lo he puesto... Roguelike 2D. Pero que lo pongo a posta aún así, o sea, te lo digo de verdad, o sea, te podría haber puesto una... Hay casos, o sea, a mí el progreso que tiene Dead Cells está súper cuidado. Te obliga a morir 800.000 veces. Te puede gustar o no el tema de los escenarios aleatorios y tal. Pero sí es verdad que hay mucho más mérito en diseñar un escenario de principio a fin que tenga su gracia, uh-huh, a hacerlo de forma aleatoria. Entonces, aquí Dead Cells lo hace muy bien porque de forma aleatoria es la única forma de jugar. O sea, no me lo imagino teniendo un mapa a la vieja usanza, pero sí hay juegos que dices, joder, es un rollo porque esto es aleatorio y no tiene ningún sentido. O sea, que ahí sí que dices, joder, si lo hubieran diseñado desde el principio, de principio a fin, todo el escenario, molaría más. Porque es como el atajo. O sea, vamos a hacer unos algoritmos de aquí está, el foso, aquí no sé qué, tal y cual, y que lo haga aleatoriamente. Que 200.000, que se le estoy haciendo la de Martínez, que está muy callado. Hay juegos en los que parece como el atajo de voy a terminar el juego así porque no me voy a poner a diseñar los escenarios porque no me da ni el dinero, ni la vida, ni el tiempo, ni nada. Y en Dead Cells creo que tiene todo el sentido del mundo que sea así. Pero bueno. Sí, pero insisto, te ha sido por los cerros de los pocos, es las pocas excepciones, eso está claro. A ver, ¿cómo lo diría yo? No he entendido entendido el argumento desde el principio. Primero, voy a ir rebatiendo un montón de cosas. A lo que ha dicho Lázaro, un roguelike sí se beneficia de la generación procedimental de escenarios, porque si no te obliga a repetir los mismos en el mismo orden y resulta más cansado que repetirlos de forma aleatoria y generando nuevos niveles. Es más fácil avanzar, pero es un tostón al final. Pasa... Si te matan muchas veces es un rollo, claro. Pasa con Returnal. Hay, vamos a decir, rondas que te resultan muy fáciles por los que te han tocado y otras que son imposibles y en la tercera estás sudando sangre. Pero
pero creo que estás amargado, Sergio. Está, por supuesto, con esto está sí. Mal que yo lo pero... diga, pero diría que nunca ha habido tantos juegos de tantos géneros como ahora. Esto es como si en los 16 bits nos hubiéramos quejado de que había mucho plataformas de desarrollo horizontal, que lo sabía. Pero es que ahora hay, es verdad que hay mucho roguelike y hay mucho juego de desarrollo estilo Souls que, dado que hace unos años no existían, parece que ahora nos asfixian, pero seguimos teniendo sandbox, shooter, simulador deportivo no hay. A ver... Dime simulador deportivo. Es más, te digo otro ejemplo. Dime un juego arcade de fútbol. O de deporte en general. Arcade. De Mario. Claro, el Mario Strikers. Sale uno cada mil años. Efectivamente, es un buen ejemplo. Que además es bastante... Más vale. Cosas, no hay. Dime un shooter de toda la vida. Dime un run and gun de toda la vida. Géneros, dime un shooter subjetivo que no sea Doom. De cierta calidad. Si es que no salen, tío. A ver, mis calls of Duty. Te sale uno al año. Hombre, Battlefield sí, es 2042. Es verdad. Uf, que no, pero no, vamos, ha sido un juego al que... Battlefield ha dicho. Sí, Battlefield. Pero me estás contando... No, eso hay es... Pero es en modo campaña. ¿Qué me estás contando, David? Claro, que no, sí. Me está dando la razón, de hecho. Claro. O sea, hablamos de shooter con modo campaña... Pues, correcto. Al estilo de clásico. Toda la vida. O sea, además, los Call of Duty últimamente aguantan bastante bien el tipo, eso es verdad. Sí, Far Cry. Sí, pero ahora, pero que son excepcionales. O sea, es que os está costando de hoy ayuda de... No, yo creo que el problema es que sigue habiendo... No, que sí hay juegos de sobra. El problema es que hay tantos buenos juegos de los que te gustan y luego hay muchos más de los que no te gustan. Es el rollo, entonces... Pero si eso es por fina, la amargura de Sergio. No se trata de gustarme, que en este caso es mi tal, sino que, a ver, a mí los Souls-like, los buenos, sí me gustan. O sea, me gustan claro, los malos. Metroidvania, buenos, sí me gustan. Pero lo que quiere decir es que ahora todo se agrupa, o sea, te diría el 80%, o sea, a lo mejor no tanto, pero es un porcentaje brutal en 5 géneros y el resto es lo que te digo. Quiero un shooter, puf, es que no hay. Quiero un juego deportivo arcade, puf, Sergio, es que no hay. Dime. Sergio, pero es que eso es por una razón muy sencilla. Y es que esto es lo que hemos hablado siempre, porque esto, como cualquier otra industria, es un negocio. Y si la tendencia es... Correcto. Oye, ahora te lo discuto. Se venden juegos de este tipo, pues no. se hacen más no. productos de ese tipo. No, en ventas, tú lo sabes igual que yo. Tú ponte a mirar las ventas de juegos, tanto en nacionales como internacionales, y mira a ver cuánto venden los Battle Royale, quitando dos o tres. Dime cuánto venden los Souls-like quitando los juegos de From Software. Que no venden, el Battle Royale ya es un poco 2018. Ahora ya la gente ha escarmentado. No, pero luego tienen las microtransacciones. Está Fortnite, que bien. Está Call of Duty Warzone, que bien. Y está Apex Legends. Y ya es muy difícil que nadie entre ahí. Correcto. Efectivamente. Y los que lo han intentado se han pegado contra el muro y han vuelto. Correcto. Ahora pues ya no se ve... Me está dando la razón. Sí, sí. No venden una mierda. Ahora ya no se ve gente intentándolo. Ya no hay tantos estudios de desarrollo. El propio Battlefield que he comentado... Hostia. Es un juego que tenía Battle Royale en el lanzamiento anterior, en Battlefield 5, o sea, el V, y en este ha decidido no tener el Battle Royale. Y ojo, ¿y qué ha pasado con Battlefield ahora que lo sacas a colación? Sí, ha pasado. Se ha pegado el castañazo. Vale, perfecto. De los Souls-like, tú dime un solo Souls-like que venda bien, más allá de los de From Software. Y ojo, y depende del juego de From Software. Nio ha vendido bien. Correcto. Es la excepción. Y estamos hablando de Nioh con todo lo que hay detrás, ¿eh? Con Sony metiendo pasta a las puertas. ¿O no es verdad? Sí. Y ojo, y ha vendido bien, pero tampoco te creas que ha vendido una No ha vendido una cosa loca, pero joder, si ha vendido bien. Y ojo, y si te vas, a los Metroidvania, ya ni te cuento. Solo vende Metroid Dread. El resto no vende nada. De nada. Bueno, Hollow Knight, sí, por ejemplo, sí que funcionó muy bien. Pero ojo, Hollow Knight, la excepción. Pero volviendo al principio de la discusión y volviendo a tu pregunta, no estamos hablando de cuáles si venden mucho o poco. Lo que estábamos hablando es que salen muchos juegos. Oye, pero si la saca, pero si el argumento la saca tú, sí, pedazo de basura. Que sí, pero ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que muchos estudios dicen, oye, me voy a hacer esto porque lo puedo hacer rápido, barato y porque está de moda. Lo saco y aunque no venda mucho, que habría que ver al final de año en la proyección global o lo que han invertido y lo que recaudan,
para muchos, muchas veces, para muchos estudios es simplemente hago esto porque me lleva poco tiempo y sigo estando en la actualidad, o sigo lanzando un juego, sigo estando visible, sigo haciendo imagen de marca, aunque sepa que no voy a ganar mucho con este juego o no voy a ganar, pero se mantienen ahí pues porque mientras están haciendo otros proyectos, pero necesitan que hablen de ellos también. Pero aparte de eso, yo creo que muchos de estos juegos, volvemos a lo mismo, habría que ver cuánto cuesta el desarrollo interno, habría que ver cuánto invierten realmente para ver si luego les compensa o no. Cuando salen tantos, hombre, evidentemente muchos se dan la castaña, pero yo creo que muchos, sobre todo los indies, los hacen porque son gustos personales, que la mayoría se quedan por el camino, está claro, pero mientras el género siga de moda, esto además es cíclico, lo hemos visto. Ahora, pues por ejemplo, a mí me gustan mucho los a mí me gustan mucho los karaokes y ahora no encuentras un juego de karaoke por ningún lado. El Just Dance de baile sigue aguantando, pero vosotros habéis estado conmigo en la época en la que había alfombrillas de baile y había periféricos de todo tipo para estos temas. Sí, y los recreativos estaban, bueno, claro, bueno, y sí, lo Guitar Hero, que los hemos tocado todos juntos y con la batería y con tal. Y ahora estos géneros están en consola muertos. Quizá dentro de 1, 2, 5, 10 años, pues vuelvan otra vez a estar de moda. Entonces, esto es cíclico, van y vienen. Que ahora parezca que hay muchos, pues yo creo que también le doy la razón a Martínez. Yo creo que es porque tú tienes ahí enfocado en que a ti no te gustan y que solo ves que no, eso. Que no, que se va la pelota. Que una cosa, es que no es así. A mí los Metroidvania, ya lo sabes, me encantan, coño. Me encantan. Hay muchos, lo que pasa es que otra cosa es que me gusten algunos más o unos menos y tal, pero hay 200.000. O sea, yo no tengo quejas. Yo sigo diciendo que hay muy poco juego de lo que se ha dicho, tipo run and gun, es que los tienes que contar, o sea, tienes que ponerte a hacer memoria. O sea, juegos deportivos arcade, pero escucha, si con, por, y, tipo Windjammers y tal, si no, lo consideras. ¿Y por qué no hay juegos tipo Time Crisis, por ejemplo, ahora? Por pues ejemplo. Porque, a ver, pero pues eso porque, es, porque no hay mercado. Coño, no hay, es lo que te iba a decir, mercado. Lo que he dicho, Martín, porque no se puede. Coño. Escucha, no, sí que se no puede. Digas, se puede con el sensor de movimiento, pero es un poco mierda. No, pero bueno. Escucha, y no me digas a mí que Sony no podría readaptar la Gamecon a las televisiones actuales o hacer una nueva patente. Si hubiese mercado, alguien vendría con esa idea. Ya te lo digo. Es un género que no tiene sentido a estas alturas. Ya. O sea, es un género, es un poco como no tiene tampoco ningún sentido que saquen un Sega Rally ahora. O sea, no hay mueble en los recreativos para disfrutarlo y en casa un arcade que te dura la partida 3 minutos y medio no tiene ni puto sentido, que precisamente por eso Sega se fue a tomar por culo. Pero por eso te vale, digo. Pero en eso me da igual porque hay juegos más o menos de velocidad a las puertas. Va. ¿Sabes? Eso es pasado. Pero, o sea, por eso no me metí. Juegos de juegos de lucha hay muchos, pero hay un montón de estilo no, de juego. Juegos de lucha no hay tantos. Juegos de lucha tampoco. Porque es otro género que también le cuesta seguir manteniendo. Coño, estoy de acuerdo, pero sí que juegos de lucha. O sea, te puedes. Vienen unos cuantos. Hay juegos de lucha, pero no es un género predominante ahora mismo. No, pero los hay. O sea, por eso no le he metido. O sea, por eso no lo he nombrado. Pero ahora mismo lo te digo. Es verdad que hay juegos de lucha, que hay Street Fighter V, que tiene 4 años, puede ser. Sí. Tekken 7, que tiene 4 años. Mortal Kombat, que tiene otros 3 o 4 años. Y Guilty Gear Strive, que es lo mejor que se ha hecho en el género. Ya ha salido en muchísimos años. Y Dragon Ball Fighter. Super Smash Bros. Control no es un juego de lucha. Es un juego de lucha, pero lo a siento. Ver, esa pelea es distinta por el tiempo, los tiempos. ¿Por qué? Porque ahora los juegos de lucha duran más por el tema del DLCs y tal. Eso lo compro. Sí, eso lo puedo llevar. Y a mí el sistema de ampliaciones y de temporadas y tal. Es más, ahora mismo no tiene sentido sacar un Street Fighter cada 2x3 porque no tiene ningún sentido. No, claro que no. Ni esperar a que te salga la versión completa con todo. Porque ya no va a jugar nadie cuando te lo compres. Pero bueno. En fin. Oye, vamos con la. No me convencéis nada, pero bueno. Nada. Lo de las 2 horas y media, Sergio. Vamos bien, yo confío. Sí, vamos cojonudamente. Sí, que sí, yo confío. Sí, esto ya está hecho. Pues la Gamescom es rapidito, es resaca. Resaca Gamescom, así por encima, ¿qué te ha parecido, Martínez, que está por ahí? Tío, ambiente, pues lamento y demás. De nuevo llevarte la contraria, pero muy bien, muy bien. Ya en el avión de ida coincidí con la gente de Brainwash y de Tequila y de Aevi, no sé qué. O sea, que tenía la sensación de que iba allí todo el mundo. Bien. Y en efecto, normalmente la Gamescom suele ser un E3 2.0, pero como este año no había E3, pues ya habéis visto. Yo estuve solo 2 días, de hecho un día y medio. Habéis visto los hands-on que os he enseñado. Tuve demo extendida, que no nos dejaron jugar, de Callisto. Demo extendida de los Killer Clowns. He visto juegos que tengo embargados
incluso sin fecha. Luego te comentaré a puerta cerrada porque es un juego que te interesa. Y he hecho entrevistas muy golosas. Glenn Schofield, Ron Gilbert... en general, ha sido una feria muy buena, con muchísima afluencia de público, que es un coñazo para los profesionales, pero entiendo que es de lo que ¿sí? viven. Y yo creo que muchos juegos nuevos. Pero una feria de dobles A, eso sí es verdad. Había poco triple A nuevo. Ojo, a ver, yo te digo, para que no se me malinterprete, yo me meto en especial con la Gamescom de este año, con el Opening Night Live o como coño lo quieras llamar. Ojo, que no es lo mismo. Lo primero, yo no estoy en la Gamescom, no sé qué ambiente hay, por eso te lo digo. Y lo segundo, yo estoy... A ver, que ha habido bastantes juegos, sí. O sea, y es más, que ha ido bien y que ha estado bien organizado. Y ahí, ojalá que haya estado bien. Yo critico muchísimo lo que es el evento, el show que sí, se monta el pavo esto, que es absolutamente denigrante, al menos de mi punto de vista, denigrante. Está hecho para ganar dinero, o sea, está hecho para que él gane dinero. O sea, ¿tú cuándo has visto anuncios y cosas metidas con calzador? Con lo del coche ese y cosas así. Pero que es bueno, el coche ese estaba también en uno de los pabellones. Sí, pero que está bien, pero que tú lo ves, a mí eso me gusta, el ambiente ese me gusta, pero no lo metes, tío, no estás hablando de un puto coche durante 200 años en mitad, que no puede ser, desde mi punto de vista, ¿eh? Así que bien, pero bueno. No, y luego está una cosa muy rápida, está bien, organizada bien. De puta madre, si algún año alguien de los que nos escucha o nos ve quiere ir, porque hay 3 pabellones para el público, ¿sí? Uno de ellos de juegos para mayores de 18 años, donde tenían Gotham Knights, se podía probar el Alone in the Dark, o sea, hay cosas molonas. ¿Sí? Luego tienen un pabellón de indies y retro, que os estoy diciendo que es el tamaño que tienen ferias enteras aquí en España, ¿sí? Solo esa parte. Un pabellón de tiendas, que es salvaje, y luego... Ahí no podría entrar. De tiendas oficiales, además, porque también cuando vienes aquí a España a una feria, te encuentras con un tío que pone un stand y con camisetas impresas con dibujos que se ha bajado de internet. Y muñecos de Hama. Sí. No, allí te hablo de la tienda de Bandai Namco, la tienda de Square Enix, la tienda de Blizzard. Muy bien. Y después lo que tienes es 3 pabellones profesionales, donde ahí solo entras acreditado. Sí. Y van... Por decirlo así, tienen oficinas, las mismas compañías que tienen el espectáculo en el otro lado. De manera que también es más cómodo para la prensa. Lo que pasa es que es verdad que este año me han comentado que... Porque es verdad que generalmente las compañías suelen tener un stand en la zona pública y un stand en la zona... O un booth en la zona de business para cada cosa a su rollo. Y sí que es verdad que me han comentado que este año... No sé si quizá por temas de presupuesto o qué, ha habido muchas compañías que o estaban solo en la zona de business y no tenían booth público y estaban regalando chapas o cosas así, o al revés, gente que estaba en la zona pública y no estaba en la de negocios. Pero bueno, por ejemplo, Microsoft solo estaba en la zona pública. Yo creo de todos modos que este año también la Gamescom ha sido una amalgama de muchas cosas. El no haber E3 este año ha hecho que al final pues muchas compañías hayan apostado por intentar convertir un poco la Gamescom en el E3 o en el no E3 de este año. Pero es verdad que yo estoy con Martín, yo he estado siguiendo lo que se ha enseñado allí y demás. Sí han enseñado muchos juegos, pero es verdad que todos dobles A's, porque es verdad que vosotros lo sabéis, el E3 era donde se enseñaba siempre lo gordo y donde se generaba cobertura, y luego la Gamescom era, bueno, pues ya... He enseñado en exclusiva 5 medios en el E3 en la demo del juego, sí. Y en la Gamescom la abro a todo el mundo, o enseño un tráiler más, o esto que no es. O esta compañía que no ha podido ir al E3 por falta de presupuesto, pues viene a la Gamescom, pero al final la Gamescom siempre ha tenido ese espíritu de ser un sitio para hacer negocios entre compañías y distribuidoras principalmente. También, evidentemente, un escaparate de cara sobre todo a la campaña de Navidad, por eso esa zona de público, pero es verdad que este año yo creo que se ha perdido un poco solamente ese concepto de negocio y ha sido un poco, bueno, vamos a ser nosotros el E3 este año. Yo creo que les ha quedado un poco a medio gas, pero principalmente por el contenido, porque la feria sí que he visto que estaba bien organizada, que en eso los alemanes son impecables, ahí hay que quitarse siempre el sombrero, pero una feria sin contenido... Bueno, sin contenido, no, lo que pasa es que... No sin contenido, pero sin contenido
de calidad suficiente para que todo el mundo esté hablando de ello durante mucho tiempo. Mira, porque... esto lo enlazo con los top, esto que vamos a hacer rapidito. Por ejemplo, ausencias generales. O sea, es que a lo mejor es un poco así decirlo, pero cuando no está Nintendo y no está Sony, hay. Se nota claro. Mucho. De hecho, en la calle, en las marquesinas de autobús, estaba God of War Ragnarok para contraprogramar ahí está, qué ocurría de dentro de la feria. Qué cabrones. Sí, a ver, que es muy evidente. O sea, para mí las grandes ausencias han sido esas dos. Es que se nota mucho porque le da pimienta. Y si Microsoft estuviera en su buen momento, por así decirlo, y estuviera ahí dándolo todo con 200.000 juegos de BTD y tal y cual, pero justo este año no. Pues te quedas un poco entre pito y Valdemoro. Pero bueno, para mí, grandes ausencias, esas dos destacadísimas. Martínez, ¿qué has estado por ahí? También echo de menos haber visto, por ejemplo, Mega Drive Mini 2, porque de hardware... Que, por cierto, sale aquí en España, hay que decirlo. Al final, bueno, sí eso sale. Ya lo dijimos en Hobby hace mucho. Lo dijeron en una entrevista en Famitsu, que iban a sacarlo en Europa, y nosotros lo... Iba a decir, lo robamos. Bueno, lo tomamos bueno, y citamos la fuente que Sega desde el principio lo quería sacar. Eso sí, en unidades más limitadas que la primera. ¿Ah, sí? Hostia. Sí, pero bueno, que... Salieron muchas, ¿no? No, pero no hubo problema. De los pocos cacharritos pero problema que no tengo todavía. Que pues en hardware no hubo... Solo vi una cosa y encima no puedo hablar de ella todavía. Eso se echó de menos. Y bueno, yo creí que iba a jugar a Callisto, por ejemplo, que fueron demos dirigidas, o Gotham Knights, pensaba que iba a estar jugable y no, pero ya son cosas de menos. Y pues luego, sí, de gracias. Verdad, me dejo un montón de juegos, pero estaba... un montón de... Outlast, estaba Devil in Me, también lo vi en una presentación a puerta cerrada. Oye, ¿viste? Es que a mí me han llamado dos juegos la atención, no me han llamado más, la verdad. Ajá. Hablaremos luego de Wolong. ¿Sí? Y el Atlas este, ¿cómo es? Atlas Falling. Es curioso, ¿no? Sí, no lo he visto. Hostia. Pues que es ese yo único, creo está todavía muy, que ha, está que muy verde, yo creo. Pero a mí el concepto, por lo menos, me llama la atención porque es un concepto que a lo mejor luego es una mierda de juego. Pero dices, coño. A mí me ha gustado. Es algo distinto. O sea, es un doble A de. ¿Cómo decirlo? Es que no sabes muy bien de qué es. Parece un juego de mundo abierto que no sabes si es. ¿Es un tipo, shooter o es un hack and slash? Eso es. Una cosa así, pero un mundo más abierto o semiabierto. No sé, a mí me llama la atención. Pero bueno, lo que he visto es lo único que me... Que he parado el vídeo de YouTube y le he rebobinado para volverlo a ver. Lo ya demás, que estás, no... ¿ausencias, Lazarín? Es que yo la verdad es que he estado muy desconectado de la Gamescom y es verdad que sin Sony y sin Nintendo... Por mucho que intente Geoff aquí darle peso. Claro. Bueno, ni eso, yo creo que ni lo intenta. Si mete cada mierda es como va a pasta, le da igual. Es que no hace falta buscar ausencias cuando realmente me han llamado dos juegos la atención. Ya, pues sí. Es como. Es que ha faltado mucho. Que por cierto, ahora en los que más te ha gustado, salto, ¿no? Te salto, porque ya lo has dicho. Sí, yo creo que sí. Lógicamente. ¿No? ¿Braille? Pues mira, para mí las grandes ausencias, evidentemente God of War por parte de Sony, la VR2, yo esperaba también que, aunque bueno, se va a ir a después de Navidad. Sony, pues mal. Pero que siempre podría venir a alguna otra compañía con algún juego compatible, esperaba ver algo más, o que Sony contraprogramara con algún tráiler o alguna cosa, pero no ha sido así. ¿Algo ha habido de... Pues espera, que te interrumpa. Martínez, ¿ha habido algo de VR2 con otro título? No. ¿En la Gamescom? Nada, muy poco de VR. De hecho, de los pocos juegos que se presentaron estaba en el stand de videojuegos Made in Spain. Por eso, vale. Ok. Prosigue, Riley. Luego, evidentemente con Nintendo, Zelda, el Breath of Wild 2. Pero sobre todo, he echado en falta juegos como el de Señor de los Anillos de Gollum, por ejemplo. Pues será el único. Pero porque me llama la atención. Y joder, yo creo que es una oportunidad perdida, teniendo en cuenta que en menos de una semana vamos a tener la serie en Amazon.
joder, pues es una oportunidad perdida de hacer promoción del juego pues uniéndose que al tiene, hype que hay con la serie. Retrasado, si no, tiene retraso ya... indefinido. O sea, iba a salir la semana próxima y se ha retrasado. Tenían la oportunidad perdida de lanzarlo junto con PlayStation 5, que decían que iba a ser como de los primeros juegos que iban a salir. Yo voy más allá. Tenían la oportunidad de hacer un juego decente, que yo me juego lo que queráis, es que este juego es una chusta. Bueno, esto es una basura inconmensurable. Me juego lo que queráis. Mira que me gusta tirarme a la piscina así. Será de mis placeres culpables, pero a mí me llama la atención, igual que el de Harry Potter, que también tengo curiosidad. O sea, por yo ahí, sí, pero, por ejemplo, me ha sorprendido mucho en el caso de Xbox, de Microsoft. Joder, tío, haces una conferencia de 6 horas y te pones a contar ahí mierdas del Flight Simulator y no hablas nada ni del Forza Motorsport, no hablas nada del Starfield, o incluso, yo qué sé, del Assassin's Creed, porque hay veces que siempre se hacen acuerdos de exclusividades. Yo he echado de menos, pues eso, que avanzaran algo con pólvora, algo que no sea pólvora mojada. Decir, oye, que sí, que está muy bien que metas ahí 6 horas para contar tu rollo, pero que tienes otras licencias que la gente está esperándole y que te dan mucho más rédito luego a la hora de comunicación. Entonces, no sé, ha habido ahí cosas que en general entre los tres, evidentemente, no estando Sony, no estando Nintendo, pues era lo que había, pero con Microsoft, que sí que ha estado ahí, me ha sorprendido el que hayan dedicado tanto tiempo a unas cosas y hayan dejado otras en el cajón. Tampoco tiene mucho que mostrar, pero bueno, que dicen en el chat, Abandon. Lo hemos echado de menos también, ¿eh? Vaya, joder, vaya un mate. Pero bueno, a ver, lo que más te ha gustado, Martínez. No me digas 27.000 cosas que me caigo de sueño. Venga, voy a dos rápidas. Callisto y Dead Island 2. Joder, la misma que yo, a tomar por culo. Lázaro, ya. ¿Repites? Sí, ya lo he dicho. ¿No? Sí, Bolón y Atlas. David, Fraile. A mí Calisto, evidentemente, el de los payasos asesinos me ha llamado la atención, me ha hecho gracia, porque soy muy fan de la peli. Se acomoda en la silla y todo, es un puto sinvergüenza. Y luego el Whirlwind Smith, que es una aventura en un mundo abierto basada en mitología china, también me ha llamado la atención. Por contrarrestar un poco la mierda, ¿no? No, me parece un juego sólido y me ha parecido bien hecho y me llama la atención lo que han enseñado y, bueno, pues sea un juego que le haga seguimiento ahí. ¿Y qué pasa con los juegos chinos? Que yo no sé si lo comentasteis la semana pasada porque yo no estaba. Sí, en todas. Estaba Marcos, además. ¿Qué pasa con Wukong, el mono downgraded? ¿Qué está pasando? Ya, tío, ya. ¿Qué está pasando con el monete? Madre mía. Pues que del PC de la NASA yo creo que están empezando a decir, hostia, esto no... Lo han puesto en una Play 5, ¿no? En una Series X y han dicho, pues esto tampoco no... se veía tan bien. Ahora parece un juego del puto montón, ¿no? Sí, un juego correcto. Bueno, es decir, que mejore porque tiene una pinta de la hostia ahí con el dragón. Sí, pero a ver, lo que veíamos que era como gameplay. Y estábamos ahí como, espérate. Que... Yo compro todo. A mí todo lo que me gusta, compro todo a cantidades industriales. Luego, claro, pasa lo que pasa. Llega la realidad y... Luego viene el tío Wong con las rebajas. Correcto. Y tú compras todo hasta que te das el susto. Pero cuando los demás abiertamente, como yo con lo de los payasos asesinos, decimos que ya sé que no va a ser la hostia, pero que a mí me llama la atención, somos unos sinvergüenzas, ¿no? Y te han pillado, sí, ¿eh? Pero, no me ha pillado. Hay una gran diferencia. Tú cuando veías lo que yo compro, tiene una pinta de la hostia. Tú cuando ves al puto Gollum, que tiene una pinta asquerosa, tío, asquerosa. Es verdad, pero eso sigue un poco con tu convicción. ¿Qué? Es tu convicción ahí hasta el final. Es como, esto es una puta mierda y me va a gustar. Pero si estás conmigo, Lázaro, no te pongas a la... Sí. Es así. Mira, no. Asquerosa. Sí, sí. Asquerosa, y el de los payasos, pues como escucha, si lo haces tú. Lo estás haciendo tú. Yo creí que era Twisted Metal, tío, cuando vi el principio. No, digo, pero yo estoy adoptando la posición... No, estoy adoptando la posición. Yo soy muy fan en cine de las pelis malas de terror. Me encanta. Pero las veo aposta sabiendo que van a ser malas y me lo paso súper bien. Y estoy empezando a adoptar esa doctrina para videojuegos también. Videojuegos también. Hostia, veas que da lo mismo, ¿eh? Ojo, cuidado. Como se disfrutan mucho más. Pero una cuando cosa sabes que algo es más. Cuando los juegos son una puta mierda, a lo mejor se disfrutan menos. Yo... Pues entonces, no, si es... es lo que pienso desde yo. Desde esa perspectiva, yo creo que vas a disfrutar como un gorrino con Gollum. ¿Gollum? Si es que, ojo, si sale, que empiezo a tener dudas de que vaya a salir... Y la puta mierda esa de los payasos que yo cuando lo vi, dije, que tío, esto es un hijo de puta sinvergüenza. Escucha, que tú sabes que los que estamos aquí presentes tenemos muchos esqueletos que en el armario guardados, de muchos juegos que hemos jugado, que madre mía. Y mejor los mencionemos. Sí, yo no lo Es más, tenemos que hacer un solo vídeo de eso, hablándote un poco. Pero mierda que culpable, lo de Gollum no se lo traga ni Dios.
Es más, los desarrolladores yo creo que han debido decir, esto es una puta mierda. O sea, es una puta mierda que estamos haciendo, que te cagas. Vamos a retrasarla de manera indefinida, pero esto no hay Dios que lo arregle. A ver si se lo dan a otro estudio. Sumo Digital salga... suena, como siempre. Cuando hay problemas, a Sumo Digital. A ver si arreglan algo. Escucha, Sumo Digital, tío. Cuando salga aquí en España y veas que la primera semana hay una unidad vendida, ya sabes quién la compra. Ya sabes quién ha sido, efectivamente. Correcto. Edición coleccionista, además, ¿no? Seguro. Aparecerá un volumen ahí asqueroso y dirás, qué bonito es este. No, que no, tengo el de la figura que venía con las películas, que ya era horrible. Y además, ahora es que no tengo sitio. Tengo demasiada mierda y no me caben ya las cosas. Madre mía, pues ahora, que. Para ti, ¿eh? Y bueno, iba a terminar con sorpresa. Yo creo que vamos a sacar. Bueno, a lo mejor no. A lo mejor hay alguna. Tal, sorpresa de la fiesta, Death Island 2, ¿no? Entiendo yo, ¿no? Que sí. Con diferencia, ¿no? Entiendo. A ver, es un juego que se había perdido en el limbo y de repente aparece, jugable, con fecha de lanzamiento, con estudio de desarrollo Dambuster. Y aparece bien, ¿no? Además. Y aparece bien, encima. Y como te digo, tuvimos un gameplay de media hora bastante divertido. Eso te iba a decir, ¿qué tal? Pues bien, era un gameplay un poco dirigido porque nos dejaron muy claro que si no íbamos a hacer la misión principal... Y nos dedicábamos a dar paseos por... Transcurría en la playa de Santa Mónica. Dice, como deis paseos, no veis nada. Así que yo fui bastante a piñón diciendo, tengo media hora. Muy divertido. Parece como la versión de coña de Dying Light. Porque aquí tú no tienes el impulso de huir de los zombies, sino de ir... Y le irá por ellos a saco, ¿no? Y eso es bastante gracioso. Luego ya cuando llega el enemigo final, que casualmente era un payaso zombie, volviendo al tema, pues ya era más jodido. Ya ahí si lanzabas tu cóctel Molotov, corrías como una perra, recargabas y tal. Me gustó mucho la posibilidad de tender trampas en el escenario. Activar un generador y hacer una trampa eléctrica, que pasen los zombies por ahí, freírlos, cosas esas así. Mola, esas cosas siempre te han molado, esas mierdas. Ya, es que es un poco estratégico dentro de... A ver, es que hacer el hurón mola. A mí el hacer el hurón me mola, pero eso de crear... A mí eso de perder, o sea, tener que hacer cosas... Bueno, es semiautomático, ¿vale? Se queda parado así y que vengan los zombies, tío. Como en te quedas enganchado en Resident Evil con un cuchillo, el zombie ya sabes que no puede pasar porque has movido una estatua o lo que sea y ya no puede pasar y venga y tal y ya no tienes que hacer más. No tienes que estar preparando ahí por dónde va a pasar, no sé. Usted es el auténtico hurón. Correcto. Es la definición total. Buscando los puntos ahí ciegos del juego donde no pueden pasar los monstruos. Hostia puta. Correcto. Oye, ¿quién ha terminado el desarrollo de este despropósito de este juego? ¿Eso qué es? Es que además yo con Acol. Como sorpresa, porque esa gente, tío. Pues pintaba mal, ¿eh? Esto pintaba. Hombre, claro, pintaba tan mal que los pesados del juego de la puta cabra se rieron de ellos, tío, con el tráiler ese asqueroso que hicieron. Joder, mira. Otro, es que vaya tela. Pero bueno, es que oye, vaya tela también. ¿Qué es Fraile? ¿Sorpresa? Cabra. Para mí, igual, es de Dylan, porque evidentemente desde el 2014 que había desaparecido, no sabíamos nada de él, había habido mucha especulación, se ha cancelado, se cambia por un lado, se cambia para otro. Es verdad que he visto los trailers y el nuevo trailer y el gameplay que han publicado, pero he visto que he leído que algunas cosas han cambiado respecto al original, pero me fío de Martínez y si él dice que está divertido y gracioso, vamos, que sí vamos a comprar, o sea, matar zombies. Tía, tienes un fan ahí, de fruta. No, a ver, que nos conocemos hace mucho y sabemos los gustos de cada uno, entonces, joder. Ya, por eso, yo no me fío de vosotros una mierda, pero bueno, en fin. Martínez, ya la última de Gamescom. Chufamix, yo lo tengo clarísimo, Everywhere. No porque sea la mayor mierda, que la mayor mierda yo creo que ha sido la de los payasos, que me da un asco eso que te cagas, pero lo de Everywhere, con lo que abrieron, o sea, abrir la sí, mierda. Pero es que Everywhere no tengo muy claro lo que es, pero no tiene Leslie, claro ni nada. Ni el pavo que estando Leslie Benzies detrás, yo creo que va a ser algo gordo, de verdad. Yo creo que va a ser una mierda muy gorda, que no me va a importar. Lely Kelly está detrás. Yo lo veo como un Minecraft a futuro. Me da la razón. ¿Qué dices, perfecto. Calao? ¿En serio? Sí, no, sí, hombre, sí. Me dicen que va a ser un poco más, que va a llegar un poco más allá, ¿no? Que va a romper un poco las paredes, sí, ahí de... La idea de va a ser tan importante lo que crean los usuarios como el contenido del propio juego, que es muy de Minecraft. Todo Cristo juega a Minecraft y nadie juega al juego. La gente juega a...
La gente juega. ¡Estamos haciendo una cosa! Está ahí Michael Scott en pantalla. Efectivamente. Pero que la gente juega ahí a los juegos del hambre y a mierdas que crean los propios usuarios en sus propios servidores. Sí, pero vamos creo a ver. Que... Eso a tiene mí me éxito, ha parecido, me ha parecido tiene... muy metaverso meets Fortnite. O sea, muy de un poco así. Es un poco eso. A mí me ha parecido muy Humate meets Minecraft. Mierda, sí, totalmente. Me ha parecido, totalmente. Yo no... Esto con lo mascarilla y tal. No lo veo. Pero no lo bueno, veo. Que se está yendo por la rama. Luego decís que no, se traba de una a mí me aburrieron un poco, y no digo que sean malos, el Tales from the Borderlands o hombre, el qué sorpresa. Expanse. O sea, los juegos de dos juegos de Telltale en la conferencia. No me lo creo. Y a estas alturas, habiendo demostrado que a la compañía no le funcionaron bien, creo que no era la manera de. Tiene ningún sentido seguir haciendo que esa gente no estaba ya en bancarrota, no había desaparecido, tío. O sea, ya, pero han tenido la idea. Esto es como ahora. Como ahora si no te gusta el Madrid. Como si no te gusta el Madrid y te comes la Champions esta última, tío. Es como, pero no habéis perdido ya, tío. Iros a tomar por culo, pues igual, tío. La gente, pero Telltale ha vuelto, lo cogieron parte de la gente que se había pirado y han vuelto a montar. Pues, joder, sí, me alegro un montón, otra, ¿eh? Pero lo que yo no entiendo es que vuelves a hacer lo mismo. O sea, te has hundido en la mierda mogollón. Y vuelves otra vez. Claro, yo no lo entiendo. Pero es como, mira, nos hemos ido a la mierda por hacer el mismo juego 42 veces. Vamos a hacer otro juego, venga, pero vamos a hacerlo exactamente igual, que sea el 43, que este sí va a funcionar, tío. Es que es absurdo. Estáis chalaos, tío. Sí, correcto. Oh, qué horror. En fin. Que ya no, ¿hay quien ha contestado a lo que he preguntado? Ya pasó. Has dicho que la chufa a mí. Ah, sí, correcto. No te había gustado y te acabo de dar... Sí, pero están estos, sí, sí. Lazarín. No puedo contestar, tío, a esto. Bueno, sí voy a contestar. Voy a decir algo que ¿Gol en las gaunas? No, mira, igual que a ver Fraile, si me lo vas a pisar. No creo, no creo, porque este tiene pinta de ser bueno, pero no lo va a ser. Igual que Fraile va a tope con las mierdas, yo ¿sí? estoy convencido de que Lies of P va a ser una puta mierda. Ahí lo dejo. No pues yo tiene creo que ni idea, ni puta idea. Yo estoy de acuerdo. Ya veremos. Y ya lo he jugado. Veremos. Y no tienes ni idea. Nada, va a ser un poco... Bueno, da igual yo porque... Además de meterme con este, me iba a meter con el otro, con el de los creadores de... ¿cómo ¿Cuál? Se llama este? Uno que es muy parecido. Steel Rising. Nada. Yo se compro también, yo compro todo. De eso compro absolutamente todo. Ya verás. Sí, me están diciendo que encienda... Tiene mejor pinta el de Pinocho. Lo que pasa es que mi Pinocho me da mucho asco lo que es atar, pero en este caso me mola. Es que a mí el Ice of P me parece... tiene una pinta que te cagas. El problema... O sea, aparte de que va a ser malo, porque ya te lo digo yo, va a ser malo. Que me he jugado al Code Vein entero, ¿sabes? Ese de lo que hablo. el problema es que es exactamente idéntico. O sea, Nioh es un poco Souls-like, pero no. Otro juego está al igual. Esto es clavado a Bloodborne. O sea, tiene Pinocho, como es una marioneta, tiene cuerdas en las manos. En lo que yo jugué solo se podían usar en combate, atrayéndote a los enemigos, pero me imagino que tarde o temprano servirán también para cosas con de exploración y cosas así. A mí, yo ya te digo que nos falta que venga el... Lo que nos falta es que dé la luz, que te lo está diciendo hasta tu primo. Ahora mismo, la puta luz. Falta el downgrade del tío Chang, en este caso, que son coreanos, pero porque va a llegar, ya lo veréis. Pero vamos, que no, que esto va a ser ostión. Y el Wukong también. Ahí lo dejo. Sí. Y a ver, Fraile. Voy a dar la luz. Bueno, es que tú con tu gusto, vete tú a saber, ¿no? No. O sea, yo tengo uno del que solo se ha visto un tráiler, pero que me parece que va a ser una chusta, pero porque a mí la licencia no me gusta, que es el Dune. Tiene pinta... Lo que pasa es que el tráiler está bien. El tráiler mola. El tráiler más de lo mismo y personaje genérico saltando sobre gusano que hemos visto 800 veces. Correcto, y no sabemos pero, de el trailer, que... pero está bien hecho. O sea, ese tráiler tiene más presupuesto que Gollum entero. He llegado a lo del gusano. Estáis sí, hablando Dune, de Dune, ¿verdad? De Dune, sí. Menudo mierdolo, chaval. Pero para mí la chusta gorda de Gamescom, sin duda, ha sido el anuncio de Kojima del podcast este. Bueno, duda, pero eso no cuenta. O sea, ya sé que eso no es un juego, pero es que Kojima es que ya... O sea, a mí me tiene aburrido ya este hombre, sinceramente. Ya Death Stranding ya me pudo.
Y ya a partir de ahí ya ha sido ir quemando puentes y venga con sus collimadas. Y cada vez más, hasta ahora, el troleo con Death Stranding 2, el no sé qué, el no sé cuánto. Y ahora no, va a hacer un anuncio súper chungo, súper chulo, súper guay. Y de repente, no, es que voy a hacer un podcast. Muy bien. Yo he leído que es en Spotify y va a ser gratuito y que va a estar tanto en inglés como en japonés. En japonés, sí. Pero que, igual, ¿eh? Pero que va a hablar de sus mierdas, de libros, de películas, de comida. Igual, va a entrevistar a la gente sobre temas de tecnología, bla, 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 bla. Pero que decir, tío, me aburres. O sea, que eres un pureta y que, no sé, a lo mejor te tenías que retirar pues ya. Vamos a ver, nos han gustado tus ideas en su momento. Eres un creador reconocido. Se te está yendo un poco la olla. Es como no, bastante. No vayas más allá, que no quiero saber de tu vida, que quiero de tus putos juegos, que no quiero saber de tu vida. ¿Qué me cuentas a mí en un podcast? Yo, es un poco... ahí, a eso es lo que me refería Martínez, de lo de la Gamescom, a este tipo de cosas. O sea, es asqueroso. Pero no la Gamescom en sí, sino que es que no. O sea, yo cuando vi eso dije que no puede ser, o sea, son cosas que no pueden ser. O sea, alguien le tendría que decir a uno y a otro, déjate ya de mierda porque esto no puede ser. Pero bueno. En fin. ¡Qué listo soy! Y aún así, soy creativo. Y aún así le defiendo. A mí Kojima me parece que es un genio real. Sí, es un genio, pero no me interesa ver no, que sí, el sándwich que se come al mediodía. Yo encima le sigo en Twitter y pone tweets con... el bento box que se mete al mediodía y es como, voy a comer esto. Y a mí, ¿qué coño me importa, criatura? Eso muy de, a ver, pues mira, tío, es que esto te lo discuto. O sea, te quiero decir, yo a mí eso me parece ridículo. Pero eso, si lo hace Kojima, por lo menos es Kojima. Habrá gente, hombre, que es muy triste, que le interese saber lo que come este chico. Vale, lo que yo no entiendo es cómo la gente normal pone fotos de lo que está comiendo. Pero es que eso, o sea, no te metas con Kojima, métete con Twitter entero. Es así. Pero bueno, en fin. Joder. Oye, vamos con gameplays. A ver, tu Bolong, Fallen Dynasty. Que es decir, Nioh 3, ¿no? Nioh 3, y me alegro claramente, tanto, ¿no?, de que sea Nioh 3. Sí, sí, claramente. Ojo, está, Nioh 3 y con está, presupuesto, espera. ¿Eh? Está Nioh 2 Champion Edition, que es el Stranger of Paradise. Sí, pero, a ver, luego está Nioh 3. Stranger of Paradise técnicamente va más justo, aunque a mí me parece que mira es un poco. Pero mira qué bonito es. Es pero que esté es... muy bien, ¿no? Es exactamente igual que el Nioh 2 y me alegro tanto. Se parece mucho, 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 ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, de hecho, hay al final del vídeo, que me lo he visto como 20 veces, hay un jefe... Claro, más triste es que entiendo que es real, o sea, es literal, las 20, ¿no? Sí, 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 sí. Hasta la 21 o la 22. Hay un jefe al final del vídeo, uno de los jefes, que es una mezcla entre el toro de Nioh 2 y el caballo zombie de Nioh 2, porque es como un caballo con cuernos. Yo creo que es el mismo modelo que lo han trincado y lo han pegado. A ver, o sea, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a... Joder, que no tenemos tiempo. A ver si sale ese. Es como tronco. Es Nioh y me va a encantar. O sea, esto es la hostia. Es que me flipa. O sea, es como o sea, Stranger of Paradise tenía lo de las contras estas del círculo, sí, que molan un huevo. Y aquí he visto como otro tipo de contras, el salto por encima a modo de contra y tal. O sea, pues un poquitito más. O sea, Nioh con un poquitito más. Venga, y un poquitito... ¿Ves esa contra? O sea, esto va a ser la hostia. O sea, le voy a meter 100 horas sin querer. Sí, sí, sí. Lo tengo clarísimo. Martínez, a ti se te va también bien, supongo, ¿no? Sí, pero a mí me gusta más Nioh porque tenía el rollo samurái y esto es... Ah, bueno, claro. Correcto. Chinesco de mitología, dinastía, sí, 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 china. Que tú eres purista. Dicho eso, bien. Vale. Además, los movimientos del personaje son de kung fu. Sí, sí, son muy de wushu, de no sé qué tal. Sí, salto, sí, sí, sí. Usar el bastón. Es otro rollo, claro. Pero tiene una pinta muy buena, lo cual tampoco es tan habitual en los gameplays que nos traes. No, es que hay veces que no me queda otra. O sea, a mí poner esto no me hace mucha gracia, pero lo tengo que meter. Yo prefiero, cuando no hay chicha, rebuscar en la mierda, ya lo sabes, y meter en la auténtica bazofia, que es lo que me interesa. Pero bueno, hay veces que no me queda otra. ¿Frailer? Para mí bien, o sea, a mí el Team Ninja siempre bien, y la ambientación y la mitología china por mí perfecto, y es verdad que el gameplay luce chulo, escenarios amplios, grandes, variedad de movimientos y de opciones, y yo compro. Compréis, sí, aquí compramos y además todo. O sea, el rollo es, hemos visto dos trailers prácticamente, ¿no? Este es el segundo y sale a principios del año que viene. Que a ver, por el trailer, por lo que se ve el trailer, es que se le ve bastante pulido, sí. Se me da la puta voz, coño. En fin, siguiente. Este ya más rebusquet, pero yo compro bastante. Venga ahí. Es muy juego, muy mío. Ghost Song. Una especie de Metroidvania ahí.
una especie, dice. Es madre exactamente mía. Igual que Metroid. Es el Metroid, sí. Es el Metroid con animaciones Flash de mierda. ¿Qué dices, ¿sabes? Tío? ¿Qué joder, dices? Es... Animaciones Flash, a mí me parece que está bastante bien. Y los efectos de luz bastante chulos, tío. Yo defiendo este a muerte, ¿eh? Pues nada, júntate con... Además Frank, es que las habilidades son las de Samus, tío. Y al, cual. Y al volume, tío. O sea, el Metroid de Hacendado, ¿no? Pero total, o sea, de Hacendado. No, de Hacendado no. Esto por lo menos es de Supercore. O sea, esto para mí está... bastante bien, ¿eh? Joder, Martínez, di algo, tío. Si vas a, le ibas a ¿sabes decir lo que te bien? Voy a decir? Que, a ver, no tiene mala pinta, pero después de ver Dread hace un año, parece un paso atrás. Hombre. Pero una cosa es Metroid, ahora ya estamos, tonco. Una cosa es Metroid y otra cosa es, pues, el resto. Esto es una copia descarada. Es pues que es una claro. copia descarada y encima tiene una ¿cómo pinta ser asquerosa. Tan, a ver, Martínez, ¿cómo puedes ser tan basura, tío, tan hijo de puta ventajista? O sea, antes me estás vendiendo la copia de Probotector, que yo te he estado comprando todo porque sí, es verdad. Una tal... Y ahora... ¿qué? Pero, tío... O sea, es como, es como me debes... Pero debes mi copia un... de Probotector correcto. Se veía mejor que Probotector. Me debes 6.000 pesetas de videojuego. Y tu copia de Metroid se ve peor que Metroid. Sí, a ver, eso sí, vale, lo entiendo, pero no, estás buscando ahí cómo salir del meollo y no, o sea, entiendo lo que dices, que sí, que el otro se ve mejor que este, sí, pero este se ve bastante bien, teniendo, a ver, también de pedazo de cabrón, me estás este comparando, juego, es que listo, es que hay una parte en que se ve un poco de crafting que me extraña que no te haya tirado para atrás. Nah, pero es poco, ve... a mí cuando es crafting da, me parece bien, o sea, crafteo da, me parece bien. Está de chichinabo, es decir, crafteo a todos sus principios con tal de defender de esta tofas, mierda. Me parece bien. Crafteo de Tomb Raider, de Resident Evil, eso no es crafteo, eso es, me tengo que meter, rellenar y ya está. Así que... Pero a ver, que se me va, que me está distraído. Está bien, en el panorama actual de los indies, tú me estabas comparando, pues que no se me ha olvidado. Yo cojo la presa y no la suelto. A ver, tú me estabas comparando antes con todo el ventajismo del mundo, como siempre. La copia de Super Protector con el Protector. Es decir, juego de 16 bits, pedazo de cabrón. Y ahora me estás comparando sinvergüenza, que eres un sinvergonzón, este no con Super Metroid, sino con Metroid Dread, ¿no? Da igual, aunque te lo compare con Super Metroid, tío, date cuenta que aquí utiliza el truco de que el personaje ilumina un poco el escenario a su alrededor. Y me gusta, y, a mí eso y me se gusta. Ve la negrura en todas partes. Está más negro, tío. Metroid Dread, que han apagado ahí los plomos, tío. Está la luz muy cara. Está muy cara, cara, efectivamente. Mira lo que ha tardado en encenderse mi. A ver, mi fruta, si tú vas a meter cizaña, para eso no digas a ti nada y ya está. Pasamos a. Nada, si no me vas a apoyar. Vas a tener que... No. Hay que defenderle. A mí, hazme un bizum y te defiendo. Venga, estoy pendiente del móvil. Hay que joderse. Es basura calentita. Esto basura caliente, sin duda. Tío. No tienen ni pute de alazar. Pero es que hasta la Morph Ball y eso, ¿eh? Esto es, no han tenido mucha vergüenza. Es un canteo. Sí, pero bien. O sea, a mí me hace mucha gracia. Que a veces sí lo criticamos y otras no, cuando nos interesa, ¿no? Hombre, yo por lo menos tengo un criterio fijo. Ya lo he dicho. El nombre este aleatorio, el Avengeful Hunter. Y me lo está diciendo un pavo, me lo está diciendo un pavo que está diciendo que Bolón es Nioh 3. O sea, sí. es que eres un puto sinvergüenza. No pero, te das coño, pero, o sea, defiéndeme el Metroid Dread 2, porque va a ser la continuación, pues como le pasa con el Bolón este. Pero no me defiendas, una cosa indie con una animación flash de mierda, me digas que claro, que como es como en Metroid va a ser la polla. Esto es una mierda, tío. Yo no he dicho que vaya a ser la polla, he dicho que pinta bien. Esto no, ni pinta bien. Pinta bien, o sea, sí. O sea, lo pone en grande ahí, pone upgrade your suit, ahí como actualiza tu traje como si fuera, claro. Hostia, la novedad del género, tío. Es acojonante. Es que manda, tío, me parece es que manda huevos el sinvergüenza que me está diciendo... Pero si es que me acaba de decir que un jefe de Bolon que te iba a decir Nioh 3, que era una copia de Nioh 2. Estudio indie de Pernambuco hace un juego como Bolon y entonces digo, mira qué hijos de puta que han copiado el Nioh, pero es que Bolon es de que tú defiendes porque son los mismos, o sea, te puedes autoplagiar. Efectivamente, claro, o sea, tú eres un estudio indie de Santurce y haces una copia de Metroid Dread totalmente descarada. No es de Dread, de pena. Más de Super Metroid. Yo bueno, creo. Pero el arma ahí hace un poco así de apuntar a donde yo quiero y sale el láser y tal. Eso es muy, muy de Dread. Esto no hay por dónde cogerlo. Que si tú quieres que me guste, ya sí me gusta.
Pero vamos. Pues sí, me gusta menos el siguiente. ¿Qué dices? Joder, ¿en serio? Sí, tío. Ya. Pues a mí, fuera de coña, a mí Atomic Heart me parece que es bastante... ¡Atomic Heart! Ahí es una... Bastante potable, fuera de coña, ¿eh? Madre si mía. Joder, tío, a mí me mola... evidentemente, no te voy a decir que sea ahí el siguiente Doom, pero a mí esto mola. A ver, Fruta, di algo. Venga. Atomic Heart. Ahí shooter subjetivo, joder, que tiene bastante acción. Y, a ver, no te voy a decir que sea muy original, pero cosas un poquito originales tiene. Y la estética mola. Toma, y la coronada. Es la primera vez que lo estoy viendo, pero vamos, yo shooters primera persona compro siempre. Bien. Yo este tiene pinta de ser muy bonito, pero muy loco. Pero no me has dicho que era una puta mierda, pedazo de basura. Es bonito, pero eso no siempre funciona. También te lo digo. Yo no me gusta, tío. Yo ya estoy viendo que puedes usar habilidades telequinesis y mierdas estas y me mola eso. O sea, tiene un rollito Kinesis, ahí, no. Tiene un rollito BioShock en los escenarios un poquito. Que en algunos. Me mola. Sí, en algunos, es lo que estoy viendo. Pero vamos, sí. En general, su arma mata, como dirían en Forjado a Fuego, y yo compro. Muy bien. A ver, Martín, control. No sé qué ha puesto ahí control, pero a breakdown. Mí... Breakdown. No, a mí esto me recuerda a... A Breakdown, dice. Es que este no tiene puta idea. A Singularity. Un poco de Singularity. No, Singularity sí que es verdad que tiene ahí rollito. Tiene el rollo ese de Rusia soviética, usar poderes y tiros. Correcto. Y parece bastante guay. Lo que pasa es que es difícil fiarse de estos juegos porque, en fin, se me ha olvidado. Pero tú da igual, tú desarrollo... compras y luego pues nada. Sí, si no, yo compro bastante. Vamos a ver. Me ha desconcertado un poco la banda sonora al principio, pero al final incluso me ha molado ese cántico folclórico para este mapa. Yo no he terminado, de ver este tráiler, ¿eh? O sea, lo he quitado porque es que no sé, tío, no me llama nada. Empiezan dos robots bailando. Sí, sí, eso. Y luego eso tiene como ahí una cosa que podría ser hasta sexual, porque una de los robots le clava una cosa a la otra tal. Y desconcierta un poco. Cornada. Pero el juego, bien. ¿Ves? ¿Lazarín? Bien. Mira, el shooter en el que no te enfrentas a personajes, entre comillas, humanos o humanoides, y las armas no son reales, acabas diciendo... A ti te jode. ¿Qué mierda estoy haciendo? ¿A qué está atacando con el palo de la escoba o qué? ¿Qué mierda es esa? ¿Y los enemigos esos qué hacen? ¿A mí qué quieres que te diga? A mí eso no me llama, tío. O sea, el rollo este fantasía ya llevada al ultra extremo de... me he comprado un anillo que dispara láser ahí. ¡Puchi, puchi! ¿Sabes? O sea, las armas son las armas. Y matas a la gente, que hay que matar gente. Ya está. A mí que se vale, me robó y lo dice ahí, un pavo que le mola a Horizon. Muy bien, correcto. Coño. Ahí, matando máquinas. Bueno, Horizon mata máquinas, pero también mata gente. Pero tampoco es un shooter, que yo estoy hablando de shooter. Sí, también es verdad. Está verdad. ¿Ves? The Pentagist. Pues claro, como siempre. Pero bueno, empezaréis, ¿eh? Técnicamente me parece la hostia, pero no me llama la atención. O sea, es lo que te digo, las armas, los poderes y tal, es como que no sé. O sea, si fuera algo basado en alguna franquicia de cine, de algo, pero inventarte una movida que venga ahí de la nada, me pasa con Metro. Gracias, inventarte una movida, tiene más mérito. Con Metro, que es como una cosa radiactiva, una rata gigante, un arma que es una caja zapatos que tira tachuelas, yo qué sé. Es que no me llena, tío, no me gusta. Madre mía. Con este me pasa. ¿Qué te parece, Martínez? A mí me parece cojonudo. Ya, por eso, es que le perdemos. El último, Exodus, tiene un equilibrio de escenarios abiertos y de shooter tradicional pasillero que es epic. Es verdad que lo tengo pendiente, ¿eh? Que lo tengo que jugar, que lo tengo ahí. Está ahí emborrachado, aparte de que sí está basado en la franquicia de éxito. Sí, eso sí. Pero bueno, en este caso, o sea, lo he puesto como ejemplo un poco de shooter un poquito raro. Con BioShock no me voy a meter. No os preocupéis. Sí, no te metas porque te llevan las hostias. Menos mal. No, hombre, no, joder, nada, tampoco. Nada. Pero claro, eso es una excepción... A jugar aquí, al Neo 2. Al Golf, tío. Golf. Al Golf to Death, to Curse, to Love, Club, Pro. Bueno, me da igual cómo se llama. Curse to Golf, es Curse to Golf. Vas a jugar tú y el que lo ha programado. O sea, que tampoco pasa nada. En fin. Oye, vamos con el solomillo ya, ¿eh? Que vamos fenomenal de hora. Nada, sí, a ver. Solo llevamos 500 horas. Venga, que va, hora y pico.
A ver, juegos, en un principio top, de juegos, ¿cómo decirlo? Colorinchis, en el que la faceta estética sea muy, muy importante. Es decir, juegos, el típico juego de Nintendo. Por ejemplo, un Kirby me vale, Sonic me vale, ese tipo de juegos me vale. Y de ahí en adelante, o sea, saldrán Parodius, Pop and Twin Bee, los Cute Map en general, ese tipo de cosas. Top 10, un poco ahí popurrises. Y vale, popurrises. Sí, y vale, todas las épocas, incluyendo recreativas. Y no sé cómo empezar, tío. Venga, el invitado primero, ¿no? Don Mira, Fruta. Va. Venga, sí, Fruta primero, yo... luego Martínez, luego yo y luego Lázaro. Te dejo... No, venga, yo, no, sí, que luego me quiero estar relajado. Tú para final, Lazarín. Venga, yo, vale. Yo me lo he currado muy poco, entonces sí, seguramente casi todos los juegos que me he apuntado van en otra dirección, pero bueno, yo lo suelto aquí. Da igual, y... da igual. O sea, ten en cuenta que Sergio dice que Metroid es un superhéroe. No, es que, claro, es que cuando... No, cuando, Samus, cuando o sea, habla, eso. Cuando habla de juegos repletos de colorinchis y apariencia infantiloide, cada uno pues tiene su visión. Entonces, para mí me puede parecer colorinchis infantiloide el día del tentáculo, por el look visual, aunque luego la historia no tenga nada que ver. Pero me vale. Para mí ese es un espíritu, top. ¿Ves? Lo ha cogido. Fruta lo ha cogido. Me parece bien. Muy bien. Para mí es un top. Yo qué sé, Angry Birds. Para mí igual. Es otro juego que a mí me enganchó mucho. Espero súper adictivo. Espero que no vayas por ahí, pero bueno. No, bueno. A no ser que lo metas en basura. Pero ahí estoy con Fraile. Me gusta, sí, por sí, ejemplo, sí. Uno de mis placeres culpables es el Disney Infinity o el Lego Dimensions. A mí los Legos me molan mucho. Son muy tontos los juegos, son todos iguales y son no simples, pero que son todos de la misma dinámica, pero me lo paso muy bien. Y el Lego Dimensions con todo el rollo que tenías de cambiar los muñecos, las plataformas y tal. Un coñazo eso. Yo te puedo decir, tengo toda la colección de los muñecos. No, no, si tú, es que hubiera apostado a que sí. De ambos, del Lego Dimensions y del Disney Infinity, ¿eh? Por supuesto. Pero luego, por ejemplo, para mí un clásico, las Tortugas Ninja, no el de ahora, sino el clásico de la recreativa del 89 y luego el Turtles in Time, que para mí también, que puede parecer muy infantiloide, muy colorinchi también, como dices tú, Sergio, pero para mí, vamos, es un top indiscutible. Luego juegos bizarros como Patapón o Locorroco. Ya empezamos. ¿Cómo te gustan a ti, Sergio? Tú no escuchas, primero... no has escuchado a Sergio en otros... No, tipos, no, ¿verdad? No. Espera, no, espera. No. Pero estás diciendo, es para aclararme, primero top de lo que te gusta. Sí, y luego sí. El ronda estamos, y luego top de la basura. En plan yo como estoy, un top un poco soy Kennedy, ¿no? Así soltando... Sí, sí. Yo estoy soltando un poco de lo que me gusta. Pero de lo que te gusta. Sí, sí, sí. Ya o sea, sé a ti te gusta esta mierda. Yo sé que a ti no te gusta. Locorroco te gusta. A mí me gusta. ¿Y Patapón? ¿Te gusta Patapón? Patapón me hizo mucha gracia en su momento. Es un sinvergüenza. A ver, ya ha dejado claro que le molan los juegos musicales y esas cosas. Sí, pero por ejemplo... Ahí a mí Patapón respeto. Es una auténtica basura. No, ni juego musical ni nada. Pero luego, por ejemplo, pues uno de mis favoritos es el Luigi's Mansion, especialmente el 1. Otro de mis juegos... va un poco justo, ¿eh? Pero bueno. Bueno, pero el look cartoon, el look tal... Al final... Un poco Halloween, ¿eh? Bueno. Yo lo compro porque es de Nintendo, pero si no, no lo compraría, ¿eh? Pero bueno. Pues espérate a mi ranking, tío. Luego, otro de mis placeres culpables, por ejemplo, es los Sims. Los Sims tuvo la culpa Hobby Press, que tuve que hacer una review del primer Sims que salió en consola y me enganché ahí como un tonto. Y, pero además tal cual, ¿eh? Menos mal que te defines tú solo. No, no, luego ya conseguí dejarlo, pero me gustó. Y el Sonic, el original también, para mí es un juego que me mola mucho. Y luego del top que no me gusta... Espera, el top, espera. Ah, vale, que solo he marcado uno. Pero... Sí, sí. Primero eso. Pero a bueno, ver, para mí más o menos son esos. Vaya gustos. Martínez. Bueno, oye. Venga, va. Como siempre he entendido mal el top, he cogido juegos bastante más infantiles, aunque hay juegos coloridos yo también, ¿eh? que darían más el pego. Y además, para no mojarme mucho, son todos retro. Vamos allá, número 10. A ver. Quizá de los más modernos, Chuchu Rocket, que tiene venga ahí. Un diseño muy, muy gracioso, creo que para los ratones y para el gato. No he jugado al de Game Boy Advance, pero jugué muchísimo al de Dreamcast, que fue el primer juego online prácticamente que jugué, porque era cuando llegaba en consola. Me parece un puzzle buenísimo en multijugador competitivo para 4 y es un diseño muy fácil y además es un diseño que te permitía jugar a 4 jugadores con un modem de mierda conectado a la línea telefónica.
Y bueno, y es un juego muy divertido. Jugué además online con Roberto Ajenjo, que estaba de aquellas en Hobby Consolas, y con Oscar Lera, de la revista oficial, bien, y con Javi Abad, y la verdad es que echamos ahí nuestros ratillos. Era muy divertido. El local lo era y online también. Vale, una vez y dicho eso, se aprende a jugar en un segundo. Y muy sobrevaloré. Para mí, sobrevaloré. No, no digo sé que para sea que malo, me explico. No sé que diga malo, pero me parece que es un juego sobrevalorado. Para mí, yo tengo una vara de medir un poco los puzzles. Este es el típico juego de puzzles que llegas al nivel 10 o 12 y a partir de ahí era totalmente imposible. Y lo apagaba, decía, ¡ah, no vas por culo! Me pasaba con muchos juegos eso, tío. De puzzle, cuidado. No, sois a mí este golfas. Juego para ser de Dreamcast... Sí, a ver, era original y tenía el modo online, que era el primer juego de Dreamcast que lo tenía y tal. Pero, correcto. Bueno, después de esta puta maravilla que no me habéis reconocido, en el número 9 otro juego de Dreamcast, desarrollado por Infogrames, Wookiee Races. Bueno, Wookiee Races es un juego de los autos locos hecho con cel shading. De hecho, era de los primeros que tenía cel shading de la historia, ¿no? Fue de los primeros juegos y no el primero. No, yo creo que antes, ¿no fue antes Jet Set Radio? Por eso, por ejemplo, por no hablar del Toon Shading de Wind Waker y esas cosas, pero bueno. No, Wind Waker fue posterior. Muy posterior. Ah, coño, sí. Esto es Dreamcast. Dreamcast, claro, claro. Bueno, la cuestión es que trataba de ser la respuesta a Mario Kart con una licencia que le pega mucho a un juego así, que son los autos locos. Tiene el doblaje en castellano de la serie. Tiene todas las tonterías imaginables y el diseño de los coches también es el de la serie y es bastante gracioso. Lo que es una mierda, como estaréis observando ahora, son los circuitos. Son un poco apestosos, pero era muy gracioso y también modo competitivo local, la pantalla partida, 4 jugadores y un juego infantiloide, pero con el que picarse. ¿Y cómo se llamaba el juego que era malísimo? ¿Cómo se llama? Que era también de Cards, que era horrible. O sea, igual que nos era enganchamos a Revolt. No, Revolt de Acclaim. No, que era. Pero el Revolt era teledirigidos y tal. No, te digo de. Joder, ¿cómo se llamaba? Que era había una cosa muy curiosa con el Autos Locos este, que nos reíamos mucho Bruno y yo. Que yo creo que una de las betas que nos mandaron era portuguesa o algo así. Y en la pantalla principal ponía corridas malucas. ¿En serio? A ver, este juego. Corridas malucas, es que tío. Esta serie, evidentemente, ya no la conoce nadie, pero como adaptación de la serie era espectacular y como veis, es un juego colorido y molón. Sí, yo no lo hubiera metido, de hecho no lo he metido, pero sí. Pero es que ¿cómo se llama el puto juego ese, tío? Me cago en está diciendo Manu Sagra el South Park Rally, que también era una basura. No, pero ese era Cartoon. Konami Crazy Racers. No, era malo. ¿Cómo se llamaba? YY Racing, ¿no? En Japón ese. Sí. Bueno, continúa, que me acordaré. Muy bien, con el número 8, bueno, como veis, estaba un poco perdido al hacer este top. No, así que como si va bastante bien, ¿eh? El número 8 es Siege of Fox, un juego de plataformas de Master System. Hostia, Le tengo mucho cariño porque no le conoce ni Cliff y le tenía a mi tío y yo jugaba con él. Alguna vez lo hemos comentado, no sé si aquí o no, que es el mismo juego que en Mega Drive se llamaba Decap Attack y era una momia que lanzaba su calavera, pero en Master System lo adaptaron a Siege of Fox y era un zorrillo. Bueno, el desarrollo normal es plataformas, esto no sé qué es. La selección de nivel. Eso es. Es un zorrillo que va lanzando a su amigo pajaresco. Tiene la precuela de Banjo-Kazooie, tío. Es un zorro y un pájaro. Un poco sí. Tiene niveles que copian a Super Mario muchas veces. Tiene ¿En niveles serio? Que copian a... Joder, que copian, dice, me cago. Pero, madre mía, luego dice el sinvergüenza, ¿eh? Mira qué enfrentamiento final ahí. Qué maravilla. Podría ser el palo de Kirby. Y está el tronco de Kirby. Pero si el fondo tiene de Super Mario, es de Super Mario Bros. Sí, la montaña esa del fondo verde. Joder. Pixel, pillado ahí. Madre mía. Joder. A ver, ¿qué queréis? No, pero pita bien, Hombre, pero es un juego de Master System, tiene bastante mérito. La verdad.
Que por cierto, me he acordado, Cell Damage era el juego que os decía. Cell Damage. Cell Damage era muy mierda, efectivamente. Sí. Pero ese fue posterior, yo creo. Sí, 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 sí. Será de. Yo lo jugamos en Xbox, si no recuerdo mal. Sí, el rollo es que el Autos Locos era. Tenía cel shading, pero nunca. O sea, nunca vacilaron de ello. Es como, toma, nuestro juego ya está. Sí, era sostenible. El damage. Es como, venga, tronco. O sea, correcto. Me lo vendas así. Bien tirado el top, ¿eh? Va bien, ¿eh? Martín, vale. No, ¡ay, lo llevas! Ahí está. Corridas malucas. Qué maravilla. Bueno, pues eso ya no lo puedo superar. El número 7 le va a encantar a Sergio porque es Tiny Toons Adventures. De Tiny Toon sacaron muchos juegos. He cogido Buster Busts Loose, que era el de Super Nintendo. ¡Qué bueno era! Y es un juego con una paleta de colores muy pastel, súper bonita. Y luego es un juego de plataformas, acción, sobre todo plataformas, desarrollo en 2D, que es precioso. O sea, es de esos juegos que dicen, ¿qué juego de colorinchis es más de colorinchis y más bonito? Pues seguramente este. De momento vas muy bien, pero empieza a tener dudas. Como no metas ciertos juegos. O sea. No, he evitado los muy evidentes. Ah, vale, vas a ver. Tienes que meter Monster High, tienes que meter Patrulla Canina. No, a ver, no, pero. Te digo, si metes este colores y no metes tiene Super Mario, pues. Claro, es. Pero. Te digo, Super Mario me parecía más evidente. Sí. Tampoco he metido Sparster. Por eso. O sea, pero si me lo dices que tal, me parece bien. O por ejemplo, no ha metido el. ¿Cómo se llama? El Wacky Races este y no mete Diddy Kong Racing. Chirría, pero si me dices que es por tema evidente, yo he hecho lo ese, mismo, ¿eh? Ese no ha sido por tema evidente, ese ha sido porque yo no jugué Diddy Kong Racing. Madre mía. ¿Qué cosas pasan en esta vida? Tuve la Nintendo 64 tarde y para mí... Me criticas a mí el Luigi's Mansion y luego me dices que el Mario tiene que estar aquí, que el Donkey Kart también tiene que estar aquí y todo. O sea, claro, pero porque claro, Luigi's Mansion es más tipo Halloween. Claro, Halloween. Es que es muy evidente, tío. Yo no entiendo algo que no comprende los conceptos. ¿Y ¿Os acordáis del Tiny Toon aquel de Super Nintendo que eran como el de los deportes? Hostia, el de deportes. Era, tío. Era malo puta como madre. Su puta madre. De puta era, madre. No, era malo de tío. Era malo divertidísimo ese tenía juego. Tenía un baloncesto bastante divertido. Gracioso. El baloncesto era el mejor, ya sabes, pero sí. Era basura. Era basura caliente y lo sabes. Mazarín. Venga, uno que es muy bueno y que además... A vale diferencia cualquier... de los anteriores, está falta decir, pedazo de cabrón. No, a diferencia de que tú acabas de decir basura caliente, y entonces digo, uno que era, sin embargo, muy bueno... En las dos versiones, me lo he reventado en las dos, fue Castle of Illusion starring Mickey Mouse muy ricky. En Mega Drive y en Game Gear. Hostia, Game Gear, con dos cojones, ¿eh? Game Gear, me lo compré, que tenía el sprite Gear, así gigante, ¿o cómo era? Y aún lo tengo, porque era cartucho de lanzamiento junto con el Shinobi, los dos mejores juegos, y pues el que se está viendo es el juego de Mega Drive, que seguramente es más bonito Fantasía y World of Illusion y Mickey Mania, pero este pues fue el primero y es súper guay. Yo este lo jugué en Mega Drive. Es que este, para ser Mega Drive, era una cosa muy loca, ¿eh? Y a lo mejor está sonando, en cuanto a colorido me refiero, ¿eh? Sí, como veis, las animaciones de Mickey son un poco Sí, pero, era un este Mickey juego, un poco cojo, ¿eh? Ibai. Coño, pero este ¿de qué año era? Del 99. De 89, yo creo. 89, más a mi favor, coño. Sí, este la jugué más tarde, este la jugué en el 91, por ahí. Y luego, a ver, este nivel es especialmente bonito, pero luego ibas al reino de los juguetes, de la comida y tal, todos muy coloridos. Ahí lo tienes. O sea, buscando colorinchis, este encajaba perfecto. Yo estaba a punto de meter el Kingdom Hearts, pero precisamente porque tiene demasiados colorinchis. Que tiene, pero no abusa tanto, me ha echado para atrás por eso. Este tiene colores que no parecen de Mega Drive, ¿eh? Son muy vivos. Claro, este juego, esos colores. De hecho, está bastante mejor que muchos juegos posteriores de Mega Drive. ¿Y lo hizo Capcom este, como el de Super? No. Este era de Sega, ¿no? Exactamente. Sí. Y como os digo, la versión de 8 bits es también buenísima, con un desarrollo distinto, o sea, algunos niveles distintos, lo que pasa es que otros iguales. La proporción para mí es que el problema que tenía alguno de los juegos de Game Gear era la proporción de la pantalla con el sprite, que para mí demasiado grande, que tenía muchos problemas. Se veía poco lo que te ibas a comer. Sí, en mi opinión, pero bueno, oye, para gusto los colores. Muy bien. Siguiente, este viene. El siguiente me lo ha pisado Sergio, así que sé que está bien elegido.
porque he puesto Parodius, muy bien, que viene a ser que la tiene transformación que estar colorida de Gradius Nemesis a, ¿sí?, a sprites graciosos y no sé qué. Lo mejor era jugar con Taco, el pulpo, era muy gracioso, ¿sí?, y con el Pentaro, el pingüino. El pingüino. Uh-huh. Este, sin embargo, has comentado también Pop and Twin Bee, y ¿sí?, es un juego que me cae mucho más gordo. Yo prefiero este, no sé si porque... Pero por el scroll. Pero sí, ya, ¿no?, sabes que a mí me gusta mucho el scroll vertical. Sí, no, sí, como este es un juego que siempre insisto. Pero en este caso no, el Pop and Twin Bee me caía más gordo, aunque tenía cosas graciosas como pero los Pop and Twin de boxeo. Bee tenía, ¿sí?, era como un Parodius vertical, pero como mucho más simple. O sea, yo lo recuerdo así. Sí. No sé si coincidís con... Pero era como, depende. Como muy pesado. No, porque, a ver, la gracia que tenía para mí, era el tema de las campanas, que las tenías que disparar, sí, y mantener, que a mí me ponía un poquito nervioso de decir. Que era jodido. Porque depende del color tal. Y luego, cuando estaban los enemigos en tierra, tenías que lanzarles un tipo diferente de tenías que disparar bombas en lugar de rayos o lo que fuera y tal. Y a mí eso me gustaba, ¿eh? Y gráficamente era una cosa espectacular, ¿eh? Es que el Pop and Twin Bee le jugué hace relativamente poco, por cierto, y es que sigue siendo una cosa acojonante. Para los que luego digan que si la super sprites en pantalla... Ya, tal, es que mira cuántos sprites, da gusto. Sí, joder. Sí. Y con los fondos estos, ¿eh? Ojo, y colorido y demás. A mí esto me parece un juego técnicamente espectacular, sinceramente, lo he dicho siempre. Lo que pasa es que es un juego muy particular, muy nicho y pues muy de Konami de aquella época, que quieres que os diga. Ya, te habían sacado Axel Eye y Cybernator antes que este, o sea que... Sí. Y el propio Parodius. Sí, así bueno, que venga. Eso, pero bueno. Siguiente. Sigo con mis mierdas. También de Super Nintendo y también con la aprobación de Sergio Seguro, Donkey Kong Country. Me alegra mucho tu ranking porque está metiendo cosas que yo no he metido para no... Porque eran evidentes, entre comillas. Pero lo cual me viene muy bien. Sí, este es bastante evidente, que creo que es súper colorido, animado, hasta cierto punto infantil, porque es un juego fácil para ser un plataformas de la época, sí, pero bueno, tenía sus secretos y su mierda, con lo cual también te podías entretener. Ahora estamos viendo el nivel del agua, que encima es más bonito, sí, que muchos de tierra, y que tiene la música esa, que también es espectacular. Es increíble. Aquatic Ambiance. Correcto. Hemos hablado mogollón de veces de él en Hadoken, así que no sé si hace falta decir más. Bien, fíjate, adelanta su tiempo. Yo estaba a punto de meter, que tampoco lo he metido, creo, el de Wii, por aquello de variar un poco. Returns. El Returns. Y luego el Tropical Freeze por aquello de... De hecho, es demasiado evidente. Entonces, empecé a jugar al de 3DS el otro día. O sea, desempolvé la 3DS, la tengo por ahí, y lo tenía ahí muerto de asco y lo empecé otra vez. El problema es que los controles de 3DS, los botones esos están juntos, sí, me sacan un poco de quicio. Sí. Pero es súper bonito, ¿eh? Jugar en 3D a mí siempre me ha gustado. Así que a lo mejor... A mí esa 3D me gustaba, me mareaba, bueno, no me mareaba de hecho, era diferente. Está muy bien hecho, la verdad. Sí. Ya lo seguiré. Muy bien, Martínez, va fenomenal, ¿eh? Venga, ahora... ¿Cuál toca? Espérate. Ahora ya es el número 3. Ah, porque es que... Como siempre el orden esto... no es vinculante... Y esta es una elección rara. También un gusto muy personal. Bueno, Hércules pinta mal. Para PlayStation. Hércules. Muy guay. De hecho, pinta mal. Tuvo dos. Bueno, de hecho salieron a la vez, casi a la vez, Hércules, el juego de la peli, y Herc's Adventure, que era un juego de Lucasfilm, que era una aventura cenital. Yo me refiero al juego de la peli. Es un plataforma pseudo 3D, con el personaje tal cual de la. O sea, pseudo 3D 1.5D. Con el personaje de la peli, con animaciones graciosas, los mismos efectos de sonido y doblaje de la peli, y la banda sonora es muy buena. Y yo no recordaba con un frame rate tan así, espero que sea mi pantalla, pero sí daba esa sensación de estar mucho más cerca de una peli de animación de lo que habíamos visto antes en los 16 bits con Aladdin o algo así. Es un juego bastante chulillo y tenía también estas fases en que avanzabas hacia el fondo de la pantalla. Sí, cosa que en aquellos días ultra colorido. Yo que a mí están sobrevaloradas fuera coña, las secciones estas de Crash Bandicoot. Es mucho peor Crash Bandicoot cuando iba al revés. Tío, que eso hombre, sí claro. Que es una puta mierda. Nos ha jodido. Este juego me parece que estaba bien, pero me parece que era demasiado. A ver, teniendo en cuenta cuándo salió, me parecía demasiado simple.
No sé. Era un juego simple, pero... Era un juego infantil. Pero claro, es que sí, es un juego para público objetivo de la peli. Es que no puedes hacer una cosa... No sé. No, no, pero que me parece, pero que por eso me extraña que le haya metido por delante de Donkey Kong Country, por ejemplo. No por nada, sino teniendo en cuenta cuándo ha salido. Porque soy un poco lerdo haciendo los rankings y luego porque este me parece más colorido. Ha utilizado, ha sacado la carta del soy yo, no eres tú, ¿sabes? Sí. El comodín del público. Olvídame la brasa, tío. Ha sonado así, ¿a que sí, eh? Sí, totalmente. Pues ha funcionado porque he dicho, pues venga, si es que si no da más de sí, pues es lo que hay, correcto. Muy bien. Venga, a ver, número dos. Número dos, es incontestable, así que es de puta madre, me vais a dar la razón, pero me he dado cuenta que no era retro exactamente, porque ha seguido saliendo en millones de plataformas desde que se lanzó, que es Rayman Legends. Hostia, muy bien tirado ese. El juego 2D clásico de Rayman no había por dónde recuperarlo, pero esto lo hicieron animado. Ese juego y es buenísimo, jugando solo, jugando en multijugador, es bonito, es divertido. Encima lo han sacado en 1500 versiones, como he dicho, y cada una aprovecha en cierto modo, o sea, la Switch la aprovechaba con la pantalla táctil e inclinando los Joy-Con. PS Vita también tenía pantalla táctil, pero no tenía evidentemente la inclinación, así que se han currado todas las versiones. Sé que después está Generations, ¿no? Es el segundo Rayman que salió. Me vale. De hecho, pero... o sea, compráis en que este, vamos, a lo mejor me vengo arriba, ¿eh? Pero de las franquicias de Ubi es de las mejores y la tienen absolutamente olvidada y ninguneada por alguna razón que se me escapa, porque en ventas fue bastante bien. Compro que es de las mejores. Sí. No sé yo si está ninguneada o si simplemente no tendrán de dónde sacar. Pero yo creo más. Que a estas alturas... o sea, ¿qué tal ha funcionado Ori, que se supone que es el sumum del género? Es que yo creo que a estas alturas un juego Ori muy bueno en 2D, a lo mejor... Pero este es un juego de plataformas, tío. Ori es un Metroidvania, no lo mismo, tú. Eso por un lado. Bueno. Coño, no lo mismo, no me jodas. A mí me gustan mucho los dos, pero... Tiene un concepto similar. O sea, el rollo 2D, plataformas 2D... Para mí este juego me recuerda mucho al que más se me parece, es a Donkey Kong Country. Sinceramente, en cuanto a estructura, es al juego que más me recuerda, o sea, en general, teniendo la personalidad que tiene. No sé. Eso por un lado, pero luego en ventas, teniendo en cuenta si lo que les cuesta hacer este juego en comparación con un Assassin's Creed, por ejemplo, un Far Cry, que estoy convencido de que es un presupuesto es muchísimo mayor. Sí, a lo mejor vende mucho menos, pero ha costado muchísimo menos. Eso, ¿no? Lo mejor del vídeo de Rayman que habéis enseñado ha sido el anuncio del coche del final. A mí Rayman me ha parecido siempre un personaje... Toma, tarjeta roja. Toma, tarjeta. El fruta. Madre mía. El todo amigo, mal. Todo mal. El de Gollum. Que quédate con Gollum. Ahí, con hombre, Gollum ahí. Vamos. Mierda. Y ya está. Gollum y Rayman, primos hermanos. Ya ves. Qué sinvergüenza, ¿eh? Y número uno, ¿no? Número uno. Otro juego de Disney. Inesperadamente, otro juego de Mega Drive y el que mucha gente considera el peor, pero a mí me encanta. Quackshot Starring Donald Duck. Venga ahí. Yo no veía mucho Pato Aventuras porque ya me pilló grande, pero cuando vi aquí al Pato Donald de Indiana Jones recorriendo... Mira, precisamente esa es la pirámide de México. Que luego cogías el avión. Había hasta backtracking de aquellas. tiene elementos como disparar los desatascadores de distintos colores con distintas funciones. Luego disparas palomitas. Escenarios muy variados. Luego se viaja a Transilvania, a la India, a un barco vikingo. Y es muy de puta madre. Técnicamente bastante bien. Las animaciones ya son otro rollo. No son como las del Mickey Mouse Castle of Illusion. La música también es buenísima. Cuidado, Para mí este juego es redondísimo. Y no está tan bien considerado como los otros. Y por eso lo he reivindicado ahí. Hicieron un remaster, ¿no? Hace relativamente poco. No, fue de, de DuckTales. El remaster fue de DuckTales. Ah, vale. Yo creí que era de Quackshot. Madre mía. Yo, compro tal. Este, si lo hubiera metido en el número 7, te hubiera hecho bien y tal. En el número 1, Martínez. Pero de eso se trata. Se trata de ponerte en el número 7. Placeres culpables a tope, vamos. Ya te digo. Yo me quedo con la DuckTales. Pero vamos, con los ojos cerrados. Este no estaba mal, pero. Sí, es que sí. Al final, que
Que se le ha ido la pelota a Martínez, que ha querido tal. Muy bien. Pues no pasa nada. Este es porque le recuerda mucho a Indiana Jones, que ya sabemos que para él es especial. Yo creo que ha tirado al dado, le ha salido el número uno, se ha cagado en la puta y dice, bueno, ahora tengo que tener el número ya uno. Está. Vamos a hacer, vamos, es lo que hay. Ya estaría, Efectivamente. Madre mía. Venga, a ver, que no porque sea malo, sino porque todo. No, tú para final, Lazarín. Sí. Verás tú, la Nintendez. Verás. El Mario 1, el Mario 2. Escucha, dinos, para ir más rápido, de los 10 que has elegido, ¿cuántos no son de Nintendo? Cero. Dos recreativas. Dos. Hay Nintendo, pero he hecho una criba de la hostia. No me he visto, para se que he visto en la que cara que ha dicho, me habéis pillado. Ha dicho, hostias. No. A ver, podría haber metido mucho. A ver, de Nintendo puedes meter todo lo que quieras. Lo primero, porque son juegos canon en este top, o sea, infantiloides, tal y cual, y que son muy buenos. Y solo con Mario, joder, solo de Mario puedes meter todos los que quieras. A ver, empiezo. Coño, si tardo menos. Número 10, para que os hagáis una idea. Es un poco tan paint porque a lo mejor no os parece muy colorido. Arrancamos pera, ya con pera, la trampa, Espera. No, pero te digo por qué. Porque es un poco, es antiguo. Y a lo mejor dices, joder, no es tan colorido, pero en la época yo creo que sí compráis. Y de hecho he hecho la trampa de meter luego lo segundo. Bubble Bobble y Puzzle Bobble. Porque luego el Pasta Move era más colorido y el Bubble Bobble en su día era un poco chicloso. Pero a lo mejor dicen, no es tan colorido, pero pues, joder, sí lo era. Sí lo era. Sí. Y yo lo he quitado en el último momento de mi... O sea que... Anda, mira, si no repetimos. A mí este juego me gusta mucho. De hecho, he pensado entre este y Snow Bros. Y me gusta más este. A mí también. También es más puto, pero... Sí, es más ojo, guay. Este juego, cuando vas avanzando... Este juego es jodido, pero un poco jodido. A mí me gusta más el Snow Bros., y de este a mí tipo, me gusta también, El Pang me gusta muchísimo también. Está a punto de meter Pang, pero no yo también hacer. Yo también lo he pensado, pero al final mira, por otro lado. Recuerdo que es muy curioso, ya lo hemos dicho varias veces, pero bueno, esta era de las pocas recreativas que antes de meter la moneda había trucos de hacer ahí botón 1, botón 2, arriba, abajo, no sé qué, y empezabas la partida con velocidad, con las burbujas están más rápidas. Eso para que lo sepáis, para el que no estuviera la otra vez que lo dije. Ahora que no vamos a encontrar las recreativas en ninguna parte. Pues eso, o sea, eso se lo vi a un tío hacerlo en unos recreativos de cerca de mi casa. En plan, ¿qué coño está haciendo, tío? Pues buscando en GameFAQs o por ahí, en cualquier lado, que lo vais a ver. Que hay truqui de Almendruqui. Bien, hombre, bien. A ver, número 9. Lo tengo que meter porque es muy representativo de colorinchis tal y cual. Y además es un juego, igual que tú has querido reivindicar, es el mismo caso de Quackshot, pero yo le meto en el número 9 y tú le metes en el número 1. En este caso... Tú mal, yo bien. O sea, yo reivindico mejor. Sí, puede ser. En el número 9, Aladdin. En este caso de Super, por el tema de la paleta de colores. Claro. Tenía, o sea, que, a nivel de color, tenía que estar, ¿no? Está claro que había que el de Super. Sí. Que yo sigo pensando que el de Mega Drive era un poco superior, no en todo. No, ni tan siquiera digo más divertido, pero yo creo que era superior. Pero este hay que meterle porque, joder, porque sí. Aparte de que la banda sonora, yo creo que nos quedamos todos bastante flipados cuando lo escuchamos, ¿no? Sí. Entiendo. Es que lo estoy viendo y la estoy oyendo en mi cabeza, tío. Es brutal. Era no la sé. Putada que este juego era muy fácil y muy corto. ¿Cuánto duraba? Pero... 40 minutos, ¿no? Yo sí, creo, recuerdo, sí. Lo yo estoy... Como mucho, ver, una hora o algo así. No nos llamaba tanto la atención que durase eso. Es cierto, no, pero era el muy fácil. El problema es ese, es que en la época no nos llamaba la atención y para que algo nos llamara la atención porque era muy fácil y muy corto, es porque era demasiado fácil y demasiado corto. O sea, desde el principio, desde que salió, siempre, pues eso, me lo deja un colega, lo alquilo, no sé qué, todo el mundo coincidía en que era muy fácil y muy corto. Lo que pasa es que fases como esta que estamos viendo ahí, que te perseguía ahí la nave y vas con la forma mágica, a mí me parece que era un juego, para mí, un poco infravalorado, dentro de un orden, teniendo en cuenta cuando salió y que está basado en una película, ¿eh? Ojo, o sea, con todo lo que eso conlleve. Claro, a mí me parece también que es lo enterró bueno, un poco el de Mega Drive, ¿eh? Que todo el mundo lo puso de la hostia y la gente ya estaba como, este sí. No es el bueno. Este no es Sin el embargo, bueno. Sin embargo... Fijaos lo que voy a decir. Para mí ha envejecido peor el de Mega Drive que este. ¿Compráis? Sí, o no? Sí. Pero es que la diferencia está en el control. O sea, sobre todo, para mí en el combate, en el que el de Mega Drive tiras de espada y es un combate correcto. Un poco más ágil. Y aquí tienes el. Este es más plataformeo. Sobre los este es enemigos. Plataformeo puro y el otro tenía un poquito de más de acción y tal. A ver, mis sorpresas salvando las distancias, por así decirlo. Juego cojonudo. Y mira.
colorido. Las colisiones en los ataques del Mega Drive no eran un poco... Sí, era un poco chusterate, pero... Sí. Chusterade, pero se le pe... yo se lo perdonaba, ¿eh? Sí, claro, pero yo no. En fin. En fin. A ver, número 8. Tengo que meterlo también. Un poco reiterado, está a punto de quitarlo porque es también de Super Nintendo, pero es que lo tengo que meter. Super Bomberman, en este caso el 2. Ese, no sé muy bien por qué, es mi favorito. Ese que más me gusta. Y me parece que es un juego fascinante en todo. Fenomenal en todo, y yo creo que es la mejor entrega. Es cierto que luego empezaron a meter las monturas, ahí los canguritos y tal, que a mí me hacían bastante gracia. Y oye, le daban un toque diferente, pero para mí este es más, como decirlo, el concepto original, pero mejorado. O sea, no sé si me entiendes. Como Super Mario Galaxy 2, que tiene más mérito es el 1, pero es mejor el 2. Pues este es lo mismo. O sea, tiene más mérito el 1, pero para mí esto es cuando... Para mí este juego es perfecto en lo que hace. Lo he dicho mil veces, además es un juego que ha envejecido. O sea, yo creo que este juego, dentro de 20 años, seguirá siendo exactamente igual. Sí. De bueno, sobre todo en multijugador. A mí lo que me pasa con este juego es que me hace sentir gilipollas constantemente. O sea, es que cuando juegas, defenderte a ti y las trampas. Te mataste tú. Efectivamente, te suicidé, ¿no? Me siento, pero vamos, es el juego que más me ofende sin querer. O sea, me siento subnormal, profundo siempre, tío. Como me cago, otra vez me encerro yo solo, es que soy gilipollas y lo quito. No puedo, tío. No, a mí este juego, ya te digo, me parece realmente bueno, sobre todo en cuanto a diseño y demás. Siguiente, que me sorprende que no haya salido todavía, pero bueno. Beautiful Joe. ¿Qué os parece? Bueno. Bien, bien. Esa a ti no te gustaba, ¿no, Lázaro? No, tío, no le terminé de... Mira, a mí tampoco. Le tengo una manía... Pero es buenísimo este juego. Le tengo una manía al calvo de Platinum, tío. Tengo ahí una... Joder, pero... Lo que pasa, o sea, es que a mí... Una cruzada, dime, personal contra sus creaciones. ¿Dónde están los colorinchis y el tono infantil hoy, más allá de que el joder, muñeco es cabezón? ¿Que dónde están los colorinchis? Poco... ¿Estás bueno, ciego, tío? Quitando el muñeco, estos escenarios que estamos viendo en el vídeo, madre mía. Bueno, está bien que Fraile ya está empezando a coger el puntito el de Luigi en rojo. Y es lo mejor de darlos de hostias. Es que lo ha llamado el muñeco. El muñeco. El muñeco. El muñeco. No. Muy bien. Madre mía, bueno, quitándola, pues será el niputeísmo habitual de fruta. Esto de Beautiful tiene poco, ya te lo digo. Muy bien, ahí a tomar por culo. Pues a mí este juego me sorprende, Lázaro, que no te mole, porque es muy de pues tu rollo, tío. No termina. Y además en su día, Martín, corrígeme, para ser un beatmap era bastante técnico, entre comillas, tío. Sí, sí lo era. El tema de sí, rebobinar sí, y todo eso. Pero yo creo que precisamente por eso era un poco... Y me mola que hable de rollo infantiloide y salga una traga perras ahí dándolo todo. Como casi todos los juegos japoneses, tío. Pues Nintendo lo metía ni en los Mario. Algo parecido. ¿Sabes? Que es lo que hay. Que tú no tienes puta idea. Tú con el tuyo, puta. Tú con Gaia, lo tuyo. Y ya está. Si no sé ni por qué me habéis invitado. Correcto, yo tampoco. Joder, sí, porque ahora tienen una semana entera de memes de Gollum. Correcto. Poner en Twitter. Correcto. Básicamente, para hacer sangre, si es que es lo que hay. A ver, número 6. Este es un poco rebuscado, pero es de lo poco salvable que había para mí en Wii. Zack & Wiki. Y que me parece un juegazo, sí, pero escandaloso. O sea, escandaloso y que nadie se acuerda de él. Muy ni bien. Capcom. O sea, de hecho, si tú ves cuando habla Capcom tal y cual, es que... Es como si no lo hubieran hecho nunca. Y a mí me parece que es un juego, pero sensacional. Es cierto que a mí el tipo de juego, es decir, aventurita, jiji, jaja, tal, con puzzle de por medio y tal, me mola, es muy mío. Pero joder, macho, yo no sé. ¿A vosotros os parece muy mierda esto? Para no... Me parecía el único juego que usaba el mando de Wii como debía bien usarse. A mí no... O sea, me parecía muy simpático, pero no, ni lo jugué. O sea, es como... O sea, muy bonito y los diseños molan mucho. Es súper característico y tal, pero no, yo no llegué a jugarlo, la verdad. Me parecía que era súper disfrutable y como bien dice Martínez, yo creo que es el único juego que, a ver, que tenía cierto uso del mando tal, que se usaba bien. Porque incluso, por ejemplo, a mí los Mario Galaxy eran muy buenos a pesar del control. En mi sí, opinión, porque Mario Galaxy pesar, estabas jugando con el stick y al final acababas haciendo el ridículo con el otro, la muñeca. Sí, pero en este juego horror, la idea es que señalas con Wiimote y si había que girar algo, pues girarlo, girabas eso el Wiimote o metías la llave, cosas así. Molaba eso mucho. Es. A ver, a mí me gustaba. A ver, Fruta, que estás ahí o no.
La verdad es que no tengo sentimientos ni a favor ni en contra. Es un juego que probé en su momento, pero que... Su date, ¿no? Te la suda. Sí, me dio un poco igual. Sí, ¿no? Como el que se come un helado, ¿no? Chacawiki. Se come helado, ya está. Ya está. El Chacawiki, tío. Un poquito de mortadela y ya está. O sea, y ya está, ya. Muy bien. A ver, número 5. Creía que me ibas a pisar, pero no. Es que es muy, muy difícil. He intentado rebuscar un poco. Rayman 2. ¿Qué os parece? Juego que no se acuerda ni Dios de él. A mí me parece que es infinitamente... A mí yo estoy un poco con fruta. A mí, para mí, Rayman original era un juego que era muy bonito, pero era muy malo. Pero para mí este me pareció realmente bueno. O sea, de los juegos de plataformas 3D, evidentemente a la sombra de Mario 64 y Banjo y tal, pero me parece que es de lo más potable que salió en esa época con mucha diferencia, es de decir, ¿eh? Y no se acuerda nadie de él. O sea, salen auténticas mierdas tipo sí, Croc. Este no fue el que recuperaron para 3DS. Hicieron un remake pues creo de que este sí. Para 3DS. Pues creo que este, sí. Ahora que lo dices, sí. Sí, sí. O sea, no se acuerda ni él. Coño, el de 3DS no me acuerdo. Este, no, pero... A ver, yo jugué al de 64. Este luego salió en Dreamcast y creo que también salió en PS1, si no recuerdo mal. Y en Play 1, efectivamente. Por eso lo digo. Y este es que los que juegan a Play 1, los jugadores que solo juegan a Play 1, nunca le mencionan. Y no entiendo por qué, porque para mí es claramente superior al primer Crash. Vamos, es que comparado con el primer Crash Bandicoot, para mí es que está años luz. Lo digo sí, así de claro, no. O sea, años luz. Pero es que el primer Crash Bandicoot en Play 1 se veía muy sólido. Nos ha jodido porque era un puto pasillo. El Rayman 3D o el Rayman 2 en Play 1 se... En fin, veías todas las texturas temblar. Sí, aparte, bueno, como en el 95% de los juegos de Play 1. El problema de Rayman es el diseño del muñeco. O sea, es que es horrible. A ver, es verdad, es un poco... A mí me vas a perdonar, pero es que la cara que tiene y el diseño es que no llama eso de la atención. De las extremidades ahí flotando, eso es un poco... Eso te lo puedo llegar a comprar, yo no lo comparto, pero lo puedo llegar a comprar. Pero a mí este juego me parece que era buenísimo. Sí, yo no lo recordaba, ¿eh? Y yo la versión de 64, que es la que jugué, porque la que se veía mil veces mejor que la de PS1, pero muchísimo mejor. Joder, para mí le hacía competencia, entre comillas, o aguantaba un poco el tipo... con Mario y con los juegos de Rare, que ya, coño, que ya es decir, evidentemente estando a otro nivel. Pero no yo sé. Lo jugué en PC esto, ¿eh? Es lo que te iba a decir, en PC estaba también, ¿verdad? O una 3D, una Nvidia Monster 3D, o sea, Nvidia, una Voodoo Monster 3D, una Voodoo, las primeras. ¿No? Sí, sí, sí. Puede ser. Pero bueno, a ver, siguiente. Y entramos ya en top 4. Este le he metido un poco arriba por reivindicarte, que además le he metido en algún top ya de... Vaya, hombre, ahora está bien meterles arriba para reivindicarte. No, un poco arriba, que es el número 4, pedazo de cabrón. No es el número 1 que... Un poco, que está por encima un de la poco mitad, arriba, ¿no? Que es solo un el 4. Un poco arriba, el número 4, ya ¿qué está. ¡Qué pedazo de cabrón! Battleblock Theater. Adiós. Juego de... Vamos a hablar ya, ¿no? Sí, este hemos hablado alguna vez, pero le tengo que meter porque voy a tener pocas oportunidades de hacerlo. El juego lo he hecho mil veces, plataformas nintenderas en 360, o sea, de lo mejor que se ha hecho, de lo mejor que se ha hecho nunca, yo creo, en el género, más allá de Mario, Donkey, Sonic y compañía, sinceramente. Me parece que un juego que no lo conoce ni Dios, divertidísimo, control perfecto, para mí es muchísimo mejor que juegos, a ver, con más nombre como Super Meat Boy, que ya sabes que a mí me gusta, ese tipo de cosas y tal, y yo creo que lo jugamos tres. En España yo creo que debemos de jugar 3. Es cierto que a mí, ojo, y lo digo, la estética no me gusta mucho. ¿Por qué no? Pero bueno, Colorinchi sabía y el control y la jugabilidad eran para mí maravillosos. Ya para mí fallaba la estética, sobre todo de los muñecos, como dice Fruta, pero por lo demás era un juego sensacional, sobresaliente, al menos en mi opinión. Y que conste que he ido a meter, también podría haber metido lo fácil, los Fez y esas cosas, pero mola porque, no hacerlo. Porque elige el número 4 de un top de colorines, un juego en el que los personajes están en blanco y negro. Sí, pero coño, pero contrastan. Contrastan con el fondo marrón. En este fondo. Es que, joder, es que... Sí, es, joder, sí. Que había que buscar la coña, hombre. Ni puta idea, macho, es una cosa... A ver, Lazarín, este va para ti. Venga, yo, ahí. Espero no pisártelo. Me vas a pisar seguro. Espero que se te haya ido la pelota y no le hayas metido. Pero mucho me temo que Super Adventure Island ha caído, ¿no? Sí, se ha caído, sí. Ha caído, ¿no? Joder, esta es la definición ¿no? De colorines. O sea, es que esto es la hostia. Sí, y este le pasa un poco como Aladdin, pero en plataformas, ¿no? Es decir, juego bastante fácil, la verdad.
Había gente que se le complicaba, me parecía que un juego muy fácil. Muy fácil, yo me lo intenté acabar hace muy poco. Pues lo tengo en cartucho y hace poco me lo intenté acabar. Y no pude. Y no, pero es porque el control era un poco. Pero yo creo que tiene que ver con lo del salto, lo del salto ese que tenías que agacharte y tal. Tenías como tres créditos o algo así para intentar acabártelo. Y dije, esto me lo acabo yo. No pude, tío. No sé, y a mí ya tengo que volver a intentarlo, pero. Y luego igual que lo de Aladdin, o sea, si la música de Aladdin era la hostia, la de este... Esta es inmejorable. Para mí, fíjate, top 10 diría de banda sonora de Super Nintendo. Y fíjate lo que te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo top 3. Directamente. No sé, o sea, para mí esto es de lo... Pero vamos, si no es la mejor banda sonora de Super Nintendo, para mí, no sé. Si no es la 1, es la 2 o la 3. Vale, es que luego está Castlevania, los Donkey, esas cosas, que es complicado, por eso lo digo, pero top 10 para mí seguro y es mucho decir. Yo creo que la banda sonora de este juego en el vídeo aquel que grabó Marcos para Hobby Consolas es lo que me dijo, cómprate esta máquina. O sea, cómprate se veía este. Además el zoom de cuando sí, cae, el personaje ahí cayendo. Rota y se amplía. O sea, banda sonora yo creo que es la mejor de Super Nintendo, tío. Es que es increíble. Me parece este juego muy bueno. Lo que pasa es que también bastante ninguneado en general, es decir. A ver, número 2. También le metí alguna vez, pero hay que meterle. Reivindicate, pero en este caso bien. Astrobot Rescue Mission. De los mejores juegos de plataformas que he jugado nunca. Y encima en VR, que evidentemente no le hacen justicia tal y cual. No sé, o sea, para mí, cuando lo estuve jugando, es que no era prácticamente imposible ponerle pega alguna. O sea, era bueno todo. O sea, el diseño de niveles era cojonudo, el control era cojonudo, la sensación de libertad, entre comillas, era la hostia. La variedad de situaciones que planteaba dentro de un orden para ser un plataformas, no sé, el tema de cómo estaba, joder, hasta incluso el uso del VR para no te marear, así tal, me parece que es un juego pero es escandalosamente bueno, me parece que es un juego sensacional y también se le ha dado poca bola en mi opinión. Tío. Y, joder, y por la pereza que es montar las VR, yo lo empecé y, y jugué un par de horas, no, ni eso, una hora o algo así. Y es como, joder, a ver si la pongo, lo pongo y tal, y lo tengo ahí parado. Pero, joder, cada vez que lo veo es como, tío. Pues o sea... mira, te voy a contar un secreto. Venga ahí. Adiós. Aquí que no sabe nadie. Yo llevo jugando, pues, igual que vosotros, cerro de años. Pero yo no soy de sacarme muchos trofeos, ni de obsesionar con los platinos y tal. Igual que yo. Entre la Play 4 y la Play 5, bueno, más hacia el final de la Play 4 y el principio de Play 5, solo tengo dos juegos que tengo el platino. Uno es este y el otro es Cyberpunk. Hostia. Adiós. Y Cyberpunk por motivos... Por motivos laborales. Porque era, no. Porque era por mis pelotas cuando salió al principio. Torera, ¿no? Sabéis todos los problemas que había y tal. Y los fallos que dije. No, yo por mis cojones este juego no me va a poder y me tengo que hacer el 100%. Y son los dos únicos juegos en los que tengo el platino. Muy bien. Martínez, ¿algo que objetar? Merecido. Nada que objetar. Muy bien. Y el muy juego bien. Que imita su manera de usar la VR, que es Moss, también muy colorido. También muy rico. También muy bien. Muy rico. Correcto. Lo que pasa es que está a punto de meterlo, pero no daba. No, o sea, bueno. No podía comer un 10, no este daba, pero, es superior. Pero sí. Para mí sí, pero a mí Moss compré también. Me gusta mucho. Y en el número uno, este es el más evidente de todos, pero es que si no, yo no me quedaba a gusto. Tengo que meterle Yoshi's Island. Se lo he dicho mil veces. Ejemplo perfecto de lo que estamos diciendo. Yo entiendo que el tema te moleste el azarín de los lloros del animal, del, sí, tío, no del puedo bebé y tal. No puedo lo entiendo, me crispaban, pero conforme sigue pasando el tiempo, yo creo que cada le hacen mejor. O sea, yo insisto, le jugué hace relativamente poco y me parece que es gráficamente acojonante. O sea, es que es una cosa acojonante. O sea, cuesta, de verdad, cuesta... pensar que es un juego que se hizo en Super Nintendo, coño. Es que es así. Aparte de eso, pues eso, la música, la hostia, el control es sensacional. Y luego, para mí, tiene mucho mérito el hecho de que sea tan sumamente diferente a la primera y gloriosa parte, que para mí sigue siendo el mejor juego de plataforma de la historia. Sí. Y decir, tenemos que hacer algo diferente, hicieron esto. No sé, a mí me parece una cosa acojonante. O sea, sinceramente, una cosa impresionante. Cómo mola, mola porque hay alguien en el chat que ha dicho... A propósito de esto que está diciendo, sobrevalorate, su nombre es Zona Sega.
como invalidado, totalmente invalidado el comentario. Joder. No, no. Pero es raro igualito, que la propia Nintendo no le ha dado mucha bola, porque salió luego en Advance y, joder, podía tirar más de esta estética para un millón de... Bueno, pues para los New Super Mario Bros. Hombre, que son tan convencionales. Pero tiraron, por ejemplo, el Yoshi's Story, otro juego que está a punto de meter. Tira... Lo que pasa es que el Yoshi's Story... A ver, a mí me mola y tal y cual, pero un juego demasiado facilón y no estaba para mí a la altura, siendo muy bueno. Que podía haber, si te soy sincero, se me había olvidado Story. Me había ido ya a que el siguiente Yoshi era Crafted World y... Vale, esperamos. A mí me sorprende que no hayáis metido ninguno, ni siquiera lo hayáis comentado, el Little Big Planet. Espera, cuidado, que queda el top basura. Cuidado, tú no te preocupes, Kyle, que todo se andará. Tú no te preocupes. Que no, a mí no se me escapa nada. No sé, o sea, Little Big Planet, falta mi top y falta el top basura de Sergio. Y va a estar en los dos. Está claro. A ver, Lazarín. Venga, va, vamos allá. Este ha sido como muy improvisado, o sea, lo que me iba veniendo a la mente totalmente. Pero si siempre son así, como siempre, correcto. A lo mejor sí. Yo creo que voy a grabar un vídeo diciendo eso. Mi top ha sido improvisado. Es la gracia que tiene. Es más, yo lo digo mil veces. A mí me pregunta dentro de dos meses un top digital y lo más probable es que... Cambia todo, es verdad. Sí, sí. Bueno, venga, vamos allá. Tengo pocos valores. Voy a arrancar con Squeak, de Amstrad, que es... Que es no sé una especie de puzzle. Es una cosa muy rara, pero es que, o sea, si buscabas colores, toma colores, pero, ¿sabes? ¿Pero esto te gusta a ti, Lázaro? Sí, sí me gustó, tío. A ver, esto lo jugué en el 88 o algo así, cuando salió, cuando no tenía ni costuras. Tenías que colorear. Sí, tenías que ir coloreando todas las estas y matar a los bichos. Esto es una puta mierda, pero. Es una puta mierda, ¿eh? Vamos. Tengo que darle la razón a Sergio. Por supuesto, sí, yo lo sé, pero... A que te jode darme la razón, fruta, pero me la tienes que dar. Bueno, en este caso no es muy difícil, ¿eh? Porque, sí, porque es una puta mierda. No el juego en sí, que también, sino el diseño es una puta basura. Esto si pensaba en juegos así de colorines, el primero que me vino a la mente... Correcto, pero esto a ti no te gusta mucho. Me gustó. Este y el Super Squeak, que salió después. Vale, era la misma mierda, pero cambiaba el rojo y el azul por amarillo y verde. No recuerdo ya ni cómo era. Pero, tío, esto en su día, en un Amstrad, molaba mucho jugarlo, tío. Era así, esto era así. Bueno, es que era de la mitad buena para arriba. De número 10, desperdicio de número 10, pero bueno. Pues espérate. Venga, a ver, en el 9, no sé por qué también me ha venido a la mente, Super Genjin. De Super Nintendo, que tampoco es que fuera especialmente colorido, es el PC Kid de vale. ¿Cómo le llamaron, tío? Super Genjin o Super Bonk, que se llama en Estados Unidos. Super Bonk, correcto. No sé por qué, también lo tengo ahí, le tengo especial cariño, me lo acabé entero, que era larguísimo, y súper absurdo, como veis, el personaje se convierte ahí como en un pollo pelado. Es una cosa muy rara, pero me gustó mucho, tío. Me gustó mucho, tenía una buena música. Era muy absurdo. Era todo como de coña. O sea, se convierte ahí en polluelo. Y ya veis que, bueno, no sé. Lo tenía en la mente como muy colorinchi. Y muy... Sí, a ver, yo creo que en el top he metido... Tío, pero a mí no me... Fíjate. O sea, estando bien, nunca me parece una cosa... Estaba guay el shooter. Aquel que sacaron en Turbo Duo y en, no sé si llegó a salir en PC Engine también, que era, joder, ¿cómo se llamaba? Que era un shooter. Sí, o sea, que ibas volando, que iba con las gafas esas así negras. Sí, el caso es que me suena. A mí me suena más el clásico, ¿no? Este es un poco el clásico. Pero el shooter estaba bien y este de Super Nintendo estaba muy bien. O sea, a mí me gustó mucho, ¿eh? Me lo acabé entero, ya te digo, y era súper largo. Era un poco, bueno, peculiar, convertido en dragón o yo qué sé. En fin. Bien, bien. Es que... Siguiente. Es lo que iba a decir. He metido muchos juegos que aparentemente son como colorines y muy tontos y tal, pero luego tenían un trasfondo así... No sé. Las cosas. En el 8. Ya sabéis que siempre me meto con Sega, pero cuando hay juego guays. Dynamite Dax. Hombre, ese juego es bastante desconocido, ¿eh?
Es bastante desconocido, es muy animalitos, colorines y hostias. Igual, me ha venido a la mente como los otros. O sea, y tenía una banda sonora increíble, o sea, brutal. Era buenísimo. De hecho, creía que vas a decir Dynamite Heady, antes que este, fíjate lo que te digo. No, no, porque Dynamite Heady ni lo jugué en su día. No, no, yo no tenía Mega Drive y no lo jugué. Así que este es muy guay, ¿eh? Este está muy guay y la verdad es que estamos aquí las únicas tres personas que se acordaban de este juego. Puede ser. Y yo de casualidad, la verdad es que no sé por qué. Oye, espera, pero sí. No, yo no oigo a Fraile, no sé si los demás le oís. ¿Está muteado? No, es que está muteado. No. Ya no. Que digo que yo no me acordaba de él, afortunadamente, y ha sido de golpe me ha venido todo y ha sido el horror. Este bueno. Es el típico juego que yo ha habido juegos como este y como el Warner, que me gustaba muchísimo ese juego en la recreativa. Que yo, cuando he hablado con Bruno ya de Superjuegos, que él tenía Mega Drive. Salió Mega Drive. Claro, y que jugaba las conversiones de mierda que hicieron. De mierda, algunas. Mierda. Claro, algunas. Por ejemplo, decía, joder, Warner, esa es una puta mierda. Y decía, pero ¿qué dices? Si la recreativa es buenísima. Y con este pasaba un poco igual. Yo creo que la conversión de este se quedó ahí un poco... Pero bueno, aún así era un poco trampa, ¿eh? También el juego. Era un poquito... Sí. Ahora, una vez dicho esto, es bueno, me congratula porque pues, así no repites, pero este es un poco... De aquella manera, ¿eh? Inesperado. Sí. Mario... Es un poco top basura, ¿eh? Sí, es un poco quad shot, por definirlo. Es un poco quad shot. Sois unos cabrones. No. Lame las suelas del Pato Donald. Sí, pero este las lame desde el puesto 8, pedazo de cabrón. No desde y el Pato Donald no llevaba botas, ya te lo digo. Oye, no os peguéis por mí, no llevaba ni pantalones. Iba ahí con... Bueno, da igual. De culo al aire. Eso es. Venga, siguiente. Siguiente, no por colorido, pero sí un poco por el mundo este de piruleta. Kirby's Dream Land de Game Boy. Que era una maravilla. Por colores, lógicamente. No, pero a mí este juego me flipó. Me parecía buenísimo, tío. Es que este juego para mí es de los mejores de Game Boy. Sí, de lo mejor diseñados específicamente para Game Boy. Y la magia que hicieron con el chip de sonido de Game Boy para la banda sonora. Y la musiquita. Sin embargo, esta... luego, a ver si me compráis. Es que yo no jamás he entendido por qué. Kirby empezó con esto, es decir, joder, un juego que para mí técnicamente era realmente bueno. Y luego los juegos de Kirby en general técnicamente han sido normalitos e incluso algunos un poco escoria. Sí. El Epic Yarn, por ejemplo, me parece que técnicamente era está muy bien. Marrón. Sí, es de los mejores, pero tampoco, ¿cómo decirlo? Que es como que la tienen un poco ahí. Como, a ver, que nadie juega a Kirby por los gráficos, ¿no? Pero joder, que hay veces que la tienen como un poco ahí de aquella manera y no sé muy bien por qué. Sí, pero o no sea, sí parece una serie menor o de segunda. Eso es. Yo creo que en un momento dado Nintendo decidió que Mario era el caballo ganador y luego Yoshi porque sale en Mario y este como que un poquito ahí de repuesto, pero... Sí, pero luego está Donkey, por ejemplo, y Kirby, a ver... A mí me gustan más los Donkey, pero Kirby es bastante más famoso que Donkey y vende más. ¿Sí? Kirby era de HAL y Donkey era de Nintendo. Claro. Sí, pero ya no. Desde hace... Bah. Bueno, el problema con Kirby también es que era un juego con un nivel de desafío nulo. Sí. Mínimo, rascando ahí en el nulo. Entonces, bueno, era un juego para pasar el rato sin ningún tipo de complicación, porque es un juego muy fácil. O sea, la primera vez que lo coges que dices... Ah, con esto salto y se doy para arriba, vuelo. O sea, en plataformas que puedo volar. O sea, no me voy a caer nunca. ¿Qué coño es esto? Bueno, claro que es una cosa peculiar, pero bueno. A mí lo de las habilidades me hizo mucha gracia. Sí, eso molaba mucho. Este está muy guay. Venga, siguiente. A ver si os suena. Esto se llama Puli Rula. No. Y es... No. A ver, vamos a ver las imágenes. ¿De qué? Esto es de recreativa. Creo que salió una versión, yo no sé si PC Engine o algo así. Y es un juego de hostias. Pero vamos, el tío es un muchacho... Sí, así como todo contento, que va así con su bastón. Y se podía jugar a dobles, lo que pasa que el vídeo... ¿Es un mendigo? ¿Es un muchacho mendigo? ¿Cómo va? No veo bien. No, tiene que investigar un asesinato en una abadía. Es un juego de hostias. Coño, o sea, tú quieres un juego con personajes infantilones y colorinchis. Ah, puede ser, ya puede ser bueno.
Puede ser que lo conozcas tú. Pero ¿no? Es que para esto cógeme el Space Ace o el Dragon's Lair y ya está, tío. Ojo, cuidado, el otro, ¿eh? Si no conocéis el juego, no es mi problema. Cógeme juegos no de calidad con colorines. ¿No habéis pasado vuestra infancia en los recreativos que erais vosotros los que le robabais a los junkies ya? No, pero, no tío, para eso me pones el de los Simpsons y esas cosas, juegos buenos. Cualquiera de Capcom, mira, cualquiera de Capcom, te dejo. Tiras una moneda al aire, el que caiga de Capcom le metes a tomar por culo. Pones bueno, el Alien contra Depredador, que son así colorinchis y muñequitos simpáticos. ¿De quién es esto, Lazarín? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. Vale, pero no lo sabe intentaré buscar juegos que conozcáis bien para que no os sintáis mal y os tengáis que meter conmigo. Gracias. No, yo hay un montón de juegos que metes que no conozco. Este juego es cojonudo. Me mola. Este juego es cojonudo. Si habéis visto un vídeo del primer nivel, cabrones. He visto 10 segundos del primer nivel y ya os estáis cagando en todo. A ver, Martín, di algo. Pero no he oído pulirrula en mi puta vida. Porque no sois unos periodistas del mundo del videojuego de pega. Yo me quedo jugado. Esta primera consola fue. A mí es que ni me suena. Me quedo con Hora de Aventuras. Es que este parece el primo pobre del maestro Ash de Pokémon. O sea. Sí, la verdad es que un poco no así. Idea. El mendigo. O sea, esas. Efectivamente, están diciendo que es de Taito. O sea. Mira el chat. O sea, este mola. Este está guay. O sea, es que no tienen ni idea, chavales. No tienen ni idea. No joder, pasa nada. Si traes no a tus nada. Primos al chat. Claro, con tus colegas. En fin, bueno, vamos a seguir, os voy diciendo juegos que conozcáis para que no os sintáis mal y os parezca todo bien, no pasa nada, no os preocupéis. Ojo, perdón. El enemigo. La secuencia. El maestro Cebolla, la maestra Cebolla. Maravilloso, cuidado, este juego, tío. Pero qué vergüenza. Pues ahora me gusta más porque le ha robado la idea el hijo de la grandísima puta ahí de Parapa, es que le ha robado la idea del personaje a este. No le habéis dado tiempo. Hay que disfrutarlo, este juego. Esto se ha mejorado. Sí, acaba de mejorar bastante el juego, ¿eh? Como he dicho antes, pues como el Dynamite Ducks, que parece que va de una cosa y luego es un pato que mete unas hostias. Anda, ahí. Se ha transformado en otro mendigo, en su colega mendigo. Muy bien. Y con ropa. Y ahora con ropa. Y gorra. Porque... Hostia. Mira, ves, están diciendo para es que estoy de acuerdo con la... No tiene ni idea, tío. No tiene ni idea, no pasa nada. Venga, vamos a seguir. Como habéis metido ya el Rayman 2, el Rayman no sé qué, el Rayman ni huevos toreros, yo pongo el Rayman original, hombre. Y ya está. Pues era una puta mierda. Te lo digo así. Era una puta mierda. Este era de Jaguar originalmente, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando lo vimos por primera vez los colorines estos, dijimos, madre mía, ¿qué ha pasado? Eso es así. No querías un juego de colorines. Si querías juegos buenos, haber puesto de colorines y buenos. A ver, en eso te doy la razón. Sí, es un poco raro la petición. El nivel de colores, esa paleta de colores no habíamos visto ni en Mega Drive ni en Super Nintendo en la puta vida. Y la primera vez que lo vimos... En Neo Geo sí. En que en Blue Journey ese, que era en el plataforma. Journey, por ejemplo. Sí, pero sí, que tenía más. Correcto. Ojo, y otro, Magic Sandlord, otro juego de mierda, pero que en su día cuando salió, gráficamente era muy bonito. Y este era muy bonito, a mí me gustaba, hasta que le controlaba y era una puta mierda. Iba a uno por hora, Rayman iba a uno por hora y me sacaba de quicio, a uno por hora, no podía correr. Es verdad, no tenía botón de correr. No podía correr. Porque es que, como sabéis, Sergio siempre su técnica favorita es la del hurón. Es huir, esconderse y buscar los fallos del juego, los glitches, ahí para superarlo. Entonces, claro, aquí no podía correr. Avanzar rápido para ir un poco ahí, pues no podías correr. Claro. Tenías que joder. Tenía que hacer cosas y ya pues no valía. En fin. Bueno, seguimos con juegos para que no estéis de acuerdo conmigo. Sí. Venga. No, en el 4 he tenido que meter a Super Adventure Island, tío. Sí, es que hay que... Sigue aguantando bastante bien. O sea, a nivel de control, es un arcade. Es el puto Wonder Boy. Si es que no tiene. Sí, sí. Pero joder, es muy bonito y tiene algún guiño que otro. Y la banda sonora es que es. La banda sonora es la hostia. Y más cuando salió, ¿eh? Ojo, cuidado. Es que cuando salió, es que tenías a Mega Drive con los efectos ahí, con las digitalizaciones que tenían. Que eso no había por dónde cogerlo, tío. Y sale esto y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? Pasado, el salto sí, era... ¿Sabes lo que pasa? Que este, si no recuerdo mal, este salió en España de salida, ¿verdad? Sí. O sea, este era la primera jornada total, ¿no? Claro.
se lo comió, claro, es que entre Mario, Castlevania y esas cosas se lo comieron con batata, yo creo. Ese es el problema que tuvo este juego, yo creo, ¿no? Salió el Super Probotector también de salida, que me acuerdo que sería... No, pero me refiero en cuanto a este... Sí, el Protector salió de salida en España, ¿eh, Martín? Me acuerdo, sí. Sí, no, sí. Me acuerdo cuando... Sí. Solo salieron F-Zero, Super R-Type, Super Tennis y Super Soccer. No, pero después, eso así. No, Super es Scope 6. Es verdad, porque Probotector salió en Navidades. Salió cerca de la Navidad. Iba a decir, en la siguiente jornada llegaron el WrestleMania de Acclaim. Qué horror. Llegó este y en la tercera jornada ya llegó Super Probotector. Claro, pero a ver, pero para mí eso es principio. O sea, te quiero decir, a ver cómo salió. Salió seis meses. Es, más, joder, para mí el A Link to the Past salió para ver primera jornada. Salió prácticamente primeras, igual que sacase Castlevania 4. Joder. A Link to the Past sí que más, no, porque ya fue super, al año siguiente. Y el Super Soccer igual. Super Soccer salió de primera. Sí, Super Soccer fue de lanzamiento. Ese sí. Bueno. Vámonos al top 3, Lázaro. Venga, va. Sí, dale. Sí, menos mal que alguien tiene un poco de cordura. Se amontona aquí el trabajo. Árbitro. Venga, va, en el 3, Little Big Planet, tío. Este juego me gustó mucho. ¿En serio? Y me gustó mucho, tío. ¿Qué di le que sí, di que sí. Me digan. Este juego es una de las mayores estafas, o sea, pero engañifas que se recuerdan de la historia de los videojuegos. O sea, es una basura esto, sobre todo el primero, o sea, una pedazo de mugre. Es uno de los pocos juegos que me ha acabado, que puedo decir que me ha gustado y me lo he terminado entero. Era asqueroso las animaciones y la forma de saltar que tenía Subway era deplorable, o sea, era una cosa repugnante. Un poco peculiarcito, el rollo ese que estaba gobernado por las físicas y lo que pesaba cada objeto y tal, a veces podía darte un poco por culete. Y mira qué bueno Sackboy, ojo, mira qué bueno. Pero bueno, en fin. Esto es una puta mierda. Avancemos. Venga, top 2. Esto es una puta mierda. Me metí un poco pues para que te vengas arriba, Sergio, y te alegres. Animalitos, colorines, no sé qué. No hay mucho colorín. Ay, bueno, Star Fox. Lo he querido meter porque me ha parecido... O sea, el tema de los animalitos ahí... Cogido con lo... Esto es una trampa, esto lo meto yo y salgo en las noticias. Eso te iba a decir, que lo has metido para llevarte bien con Sergio. La definición del top era colorines, animalitos. Ahí hay colorines y los personajes son animalitos. Lo de animalitos lo voy a mirar, porque yo creo que te lo acabas de inventar. No. A ver. No. Tiene que estar ahí. A ver. Se lo he inventado. Se lo he inventado totalmente. Lo de los animalitos se lo he inventado. Confirmado. No puede ser, joder. O sea, compro porque es Star Fox y tal. Mira los colorines. Mira, sale ahí Falco. Falco de Sale, mía. Hover, lover, un juego que hijo de puta, dice que un juego que tenía texturas planas, tío, eres un puto sinvergüenza, tío, pero de qué par de cojones. Y que además era un puto degradado el puto suelo, también te digo. Pero bueno, tú mismo, Esta te la guardo para cuando me digas que si tal y cual, telita, Tío, no. Pero bueno. Ya no sabía qué meter. Y me he acordado de los animaletes y me ha venido a la mente. Estaba a punto de meter el Dinosaur Planet. Pero he recordado que era... Star Fox Adventures, pues era más oscuro que un ojete. Sí, efectivamente. Era ahí... Y estabas en un universo en el que no es que no hubiera un sol, no es que no había sol. Se alumbraban con linterna. En fin. Madre mía. Venga, va. El 1. Esto lo metió como 2, ¿no? Con 2 cojones. Sí, bueno. Sí. La verdad es que... Lo he visto ahí y he dicho, está mal, pero no voy a cambiar. Ya está, por la escuadra y ya está, correcto. Splatterhouse en el 1, dicen por... yo compro. Nada. Yo también. Zombie, hay colorines a tope. Y juega raco, aventura, plataformas y su puta madre. Esto es una maravilla absoluta de mi amigo Tokuro Fujiwara. Esto es un juego brutal. Y lo meten del 1, con 2 cojones. El 1. No tengo ninguna duda. Lo tengo clarísimo. Este juego es de mis preferidos de Play 1 y de mis plataformas preferidas. Claro, porque no había otra cosa. Sobrevaloré, totalmente de acuerdo. Sobrevaloré totalmente. Clonoa. Están diciendo por ahí que Clonoa. Sí, claro, Clonoa a lo mejor era más colorido, pero era una puta mierda comparado con esto. Era más simple que el mecanismo un chupete, pero lo que queráis. Ojo que este era muchísimo más. Que estoy contigo, sí, que sí, pero no. Cada objeto funcionaba en un sitio diferente,
coño, clonas, ir para adelante y hacer así con las orejas. Que sí, que sí, que sí. Pero claro, que esté sobrevalorado totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con Martínez. Me da la chusta de trono que has metido de top 3, ¿eh? Madre mía. La chusta. Chustate. En fin. O sea, que se ve zombie de verdad. Que salva el Star Fox y porque es de Nintendo y porque me cae bien y porque yo que sé por qué, pero vamos, esto... Pero también es sobrevalorada, no hay jugado en la puta vida, cabrones. No hay jugado. Esto jugó un poco, a ver, que yo estaba acostumbradísimo, de hecho, mil veces, a las plataformas de Nintendo 64. Yo iba a PS1 y digo, esto es una... era mierda tras mierda, en comparación. Te lo digo así de claro, mierda tras mierda. Rayman 2 de Nintendo 64, que es segunda fila, entre comillas, se mía encima de esto, pero por todas partes, ¿eh? Pero que esto no eran plataformas. Que esto era una aventura, tío, que tenías que ir haciendo ahí tareitas. Vale. En Banjo Kazooie no. Bueno, que sí. Que sí. Que esto es indefendible, Lazarín. Y ya está, que la has querido meter, botas de las pelotas como Star Fox. Colorines, perfecto. Personajitos y colorines, pues se lo tiene. Ya está. Ya te digo, Star Fox lo compro por aquí, pero esto. Mi top. Y a tomar por culo, ya está. Estaría. A ver, Fraile, top 3 basura. A ver qué nos metes. Os voy a dejar con 2, ¿vale? Y me voy a tener que retirar, porque... Me vale. Porque ya es muy tarde y tengo que hacer más cosas. Pero os dejo con 2. Uno es juego de Play 2 de Garfield, que se llamaba Garfield al rescate de Arlene. Madre mía, rebuscando que, en no, la basura. No, pero es porque me tocó hacer la guía de ese juego cuando estábamos... ¿Le disteis una guía? ¿Tan desesperados estabais? ¿O cómo? Fue una guía, pero no se publicó directamente, creo, en Playmania. Ni directamente, no se publicó. Que ¿no? Fue un acuerdo con el distribuidor que lo lanzaba en kioscos y acompañaba al juego con la guía. Y era el horror, porque había mucha plataforma y el control era horrible. Y sufrí para hacer el juego, para hacer la guía, lo que no está escrito. Porque lo tuve que hacer en muy poco tiempo, además. Es y una mierda. Me quedo ahí grabado hasta la muerte. Muy colorinchi, ¿eh? Eso sí. Sí, pero sí. Es una puta mierda. Pero, o sea, te quiero decir, es que esto no vale. Es como si me metes el Bubsy 3D. No, pero, esa postilla, pero es por sentimiento personal. Y el otro voy a dejar, que no vais a estar de acuerdo, pero que yo lo dejo aquí, porque igual me pareció el infierno hecho videojuego y una manera de traer el género Souls al mundo colorinchi, que me pareció lo peor que ha podido inventar Madre y Padre. Me llamas Río, ¿sabes? El Cuphead. Ah, no, o sea, no. El juego, pero me pareció... Sí, ¿cómo se puede ser tan cabrón de hacer un juego tan visualmente tan chulo y tan bonito y tan y la música y tal y ser tan jodidamente difícil, pero aposta y me lo acabé, claro. Y me lo acabé, pero y luego intenté verme la serie de animación de Netflix y no pude con ella tampoco, o sea que Cuphead no me triunfó. Creí que le ibas a pues decir nada. El Code Vein a Lázaro. No, Code Vein no puedo decir nada. Code Vein iba un poco de trampete, vamos, con lo de... Sí. Yo reconozco que a mí la estética no me gusta, pero porque no me gustan los dibujos animados de Cuphead, que vamos a hacer, pero el juego en sí, no sé, Fraile, yo me lo haría mirar, vamos. No. Mismo, ¿eh? Hazme caso, he sufrido mucho que me lo terminé, y el día que me lo terminé dije, y no quemo la tele de milagro, pero bueno. Hay por blasfemia oculta total y absolutamente la mía con Star Fox. Hay mucho trauma ahí encerrado. Madre mía. Pero bueno, que chicos, os dejo. Un placer, os dejo aquí, sí, no puedo quedarme más. Muy bien, lo alto, ha sido un placer también, efectivamente. Yo lo dejo ahí alto, ahora a ver cómo lo superáis. Y encantado de estar aquí cuando me queráis tener otra vez. Solo ha costado 88 programas el que me llame el basura de Sergio, pero bueno. Qué pedazo de trampas. Te llamo con Bandai para poner ahí a parir a Cyberpunk y tú ahí luchándola ahí. No te jodes. No. En fin. Bueno, chicos, pues lo dicho. Ha sido un placer. Y ser buenos. Dios. Bueno, señor. Chao. Y luego nos quejamos de Carlos, ¿eh? Madre mía, el amigo. Uy, está mal este también, ¿eh? Joder. Joder, es que lo de... A ver, Martín. Qué juegos de mierda, fuerte, ¿eh? Pero, joder. Tío, se ha vuelto loco, tío. En fin. A ver, Martínez. Es imposible arriesgar tanto como Fraile, pero yo también he tirado por juegos que son bien considerados y que a mí me parecen un poco castaña.
me parece. Voy a ir muy rápido porque ya también, estoy un poco hasta los huevos de tanto que llevamos aquí 3 horas y esto no acaba nunca. Correcto. Así que Control no se moleste ni en buscar. En tercer lugar, Zul. Un juego de Es una puta mierda universalmente conocida. Ese juego es una puta mierda. No. Tiene sus seguidores. Es el ninja Zul. Este de los chupachups. Sí. Tuvo cierta popularidad y es una castaña. Buscamos, ¿no? Es una puta mierda universalmente conocida. Que le salva la banda sonora y ya está. Punto. No tiene nada más. Era el juego de amiga de mierda. O sea, ese rollo. Yo le jugué en Super y era una puta basura. Pero fue un juego con cierto renombre. Quizá cierto ruido, al menos, en su lanzamiento. Bueno, te lo concedo como Bubsy, que es otra puta mierda conocida que se le gusta a Lázaro. A ver, continúa. Número 2. Continúo. En el número 2, otro juego de Super, que es Wirlo. Wirlo se ha hecho más popular ahora. Hostia, es que Wirlo, tío. Es carísimo. El cartucho en PAL, que porque fuese bueno... Es una puta basura. Puta basura. Es muy colorido. No diría que es una puta basura. Me parece un juego dificilísimo. De manera artificial. Dificilísimo de manera artificial. Con el personaje más estándar que te puedas imaginar, que es un monigote. Era un guisante con patas. Un guisante con patas. Y con un tridente. Así que también le tengo bastante manía. Sí. Eso sí, la banda sonora es mejor todavía que la de Zul, en mi opinión. Buenísima la puta banda sonora. No, lo tuve super... de estos de alquiler un fin de semana y lo odié. Es que era horrible esto, sí. Y el número 1, ¿no? En el número 1, aunque luego tengo un puesto especial compartido, pero en el número 1... Yo también. Gusta a mucha gente. Adiós. De Sega Fantasy Zone. Hostia. Compro a total y absolutamente lo que acaba de decir Martínez. O sea, es más, no le tengo, creo que le he quitado, pero porque... Es el anti-shooter. No sé quién se le ocurrió el diseño este en que pudieras cambiar de dirección y cambiase meterte el scroll en un sitio y aparecer en otro. Efectivamente, pero parece que podía haber estado bien, pero no. Me parece el anti-shooter y encima es un juego al que mucha gente tiene cariño y que van a recuperar ahora en la Mega Drive Mini 2. Está en el... No sé si están en Lost Judgment y también en Judgment, o sea que, en fin, tiene su renombre, pero yo no lo digo. Cuando Sega había 6 juegos en la compañía y claro, le tenían cariño porque no había otra cosa. O sea, tenían que jugar a esto por pelotas. No es un juego. Yo lo estaba buscando y efectivamente le pasaba, porque digo, me falla la memoria, como Sol Negro. Juego que tengo una manía en Spectrum de 3 pares de cojones que tiene mucho nombre porque odiaba lo de ir. O sea, tío, no. A mí Sol Negro me gustaba más que esto. A mí también, pero no. Pero ir en una dirección. A mí esto me parece una... Es el rollo. A mí esto me parece una mierda. Y tenía un puesto especial compartido para 2 juegos que salieron al principio de la vida de Super, cuando yo estaba ansioso de jugar más juegos y tenían estética así, cartoon y tal y cual. El primero fue Los Simpson Super Krusty Fun House. Que nunca entendí cómo cojones sacas un juego de Los Simpson. El primero que llegaba a Super. Con Krusty. Sí. Y el protagonista es Krusty y tienes que ir cazando ratones. Correcto. Y fuck me forever. Sí. Luego resulta que el juego no debía ser tan malo, pero yo era un juego muy estándar. Para mí era como The Addams Family. Por ahí. El segundo juego compartido es The Addams Family. Muy que bien, también hombre. Salió al principio de la vida de Super Nintendo. También estaba basado en una. Y que nos vendieron nuestros amigos de hobby con capturas con estáticas. Video, sí. Tal y cual. Hasta que lo veías en movimiento y decías, esto no es lo que me han vendido. Esto es un poco mierda. Infernal. Pues este juego. Era mi segundo juego, también animado, colorinchi, no jugar, sé qué. Pero... El vídeo había que darle muchas horas. Sí, eso te iba a decir, el del vídeo es una puta máquina, yeah, un poco cuidado. Altísimo este juego. Sí, sí, y asqueroso. A mí me pareció un poco un poco Timotei, sinceramente. Era, muy bien, Martínez. I feel you. Este juego recuperaba un poco la filosofía que tenían los... Esto era de Ocean, ¿no? Lo hizo Ocean. Sí. Recuperaba un poco la filosofía que había con los juegos de ordenador de 8 bits, que era que si el juego no era ultra puto,
en la prensa te iban a crucificar, en plan, esto es una mierda, me lo he acabado en un rato, ¿sabes? Entonces este decía, no, no, pues en consola tendrá que ser igual, ¿no? Vamos a hacerlo súper difícil. Y esto... Es que mira el salto que tienes que enlazar ahí. Con... Sí, sí, sí. Sí. Con, ojo, a ciegas, porque el scroll de la segunda, del segundo salto no se veía una puta mierda. O sea, era un salto ciego totalmente. Qué sí, muy bien, compro todo, ¿eh? A ver, me toca. Yo tengo 5, pero voy rapidísimo. En el número 5 tengo que meter un pack completo de todos los... Con alguna excepción, como el Asterix... Packs de mierda de Infogrames para Super Nintendo y en algunos casos Mega Drive. Mierdas como Spirou, como Tintín en no sé dónde y todas esas putas mierdas, que eran juegos muy bonitos y que te ponías a jugar y en el tercer nivel decías, esto es una puta mierda. O sea, esto es una puta mierda, no hay Dios que lo juegue. Y ya está. Eso va en un pack. Ya te digo, se salvaba alguno, poco, y el resto era auténtica mierda. Bonito de ver y tal, pero eran mierdas, eran fakes totales. En el cuarto, porque lo tengo que meter porque sí, Clay Fighter, Lazarín, ¿qué te parece? Puta mierda, Clay Fighter, más horroroso. Hay que meter esa puta mierda. Colorichis, personajes de mierda. Madre mía. Y demás. Todos, además meto todos, porque luego el que salió en 64, el 63, un tercio, una mierda así, con la gracieta que me daba un asco, el humor que tenía, además, esto de tal, era... Era juegos denigrantes. Este era el Goat Simulator de la generación de los 16 bits, tío. Es como en lucha, correcto. Más importancia al cachondeo que a hacer un buen juego, ya está. Sí, pero mal. O sea, era una cosa. Para mí era un juego bastante bochornoso. Sí, siguiente. Claro. Puede ser un poco más controvertido. Knack, sobre todo la primera parte. El 2 estaba mejor. El Knack 1, un roommate y un poco coñazo. Nos lo vendieron como, pues eso, juego que sí, lanzamiento tal y cual. Y era una auténtica mierda. Al menos en mi opinión. Juego aburrido. De cojones, que no sé qué cojones está haciendo control con los vídeos, está volviendo loco. Ya, ha puesto cameo, yo creo. No, no, es que tampoco. Número 2, Little Big Planet. La cual hay que meterlo, sobre todo el primero. Los otros también, puede meter cualquiera, pero hay que meter sobre todo el primero. Nos vendieron un mazo ahí, media molécula, que puedes hacer tal y cual. Era malo en todo. O sea, todo lo que hacía era malo. La interfaz era mala, en fin, era un puto desastre. El control era horroroso, el salto era bochornoso. En un juego de plataformas el salto... Bueno, pero eso lo salto, pero es un juego de plataformas, chico. En fin, mal vamos. Juego además sobrevalorado, uf, hasta límites insospechados. Y en el número 1, un pack, con lo que habéis visto... Un pack que nada más es muy representativo con cameo y viva piñata. Es decir, el acabose de Raid. Hay que poner el acabose de Raid. Ahí ya es cuando todos nos dimos cuenta, ya pues si no lo tenías pruebas suficientes, de que Raid se había ido a tomar por el culo ya de manera total y definitiva. O sea, era pues eso. Cameo era bastante malo y la de viva piñata era vomitivo. O sea, era asqueroso. Era un juego repugnante. O sea, viva piñata. Sí. Y hay gente que le defiende todavía, ¿eh? Ojo, que me caerán alguna y tal, pero esto es una cosa horrible viniendo de quien venía. Ojo. Esto no hay nada que hacer, tío, no hay nada que hacer. Irrecuperable. En fin, Lazarín, ¿qué te ha parecido? Cameo no estaba tan mal. Cameo era una puta. No comparado con Viva Piñata, pero era bastante mierda. Malo. Mierda. Bastante malo. No de cogerlo, pero bueno, da igual. Yo tenía como tres, pero ya me habéis pisado uno, he cambiado otro. Yo qué sé. Bueno, primero, voy a cambiar el Star Fox. La segunda posición para que no os quejéis. Esta es la repesca. The New Zealand Story, venga. Lo dejo ahí en el. Me vale. Venga. Un poco sobrevalorate para ser un segundo puesto, pero me vale. ¿Qué lo jugaste? ¿En la decimotercera conversión? En la recreativa. Bueno. A mí lo de tirar arco iris, tío, para ir trepando Lazarín. Oh, eso era el Jumbo Islands. Que era una puta mierda. ¿Cuál has dicho, tío? The New Zealand Story. El kiwi amarillo con el arco. Vale. Tampoco, ojo, maravilla. Pienso un poco, me parece mejor, pero tampoco es una cosa para volverse loco. No, ese hay que. Tiene mucha amiga, ¿eh? Ese juego. Tiene a mucho mí me mola. De pero no... En el nivel y pillar vida. Pero número 2. Había ahí. Sí, lo mantengo. Ahí se queda. Chimpún. Ya estaría. Tiene mucha amiga, ¿eh? En serio. Esto es un poco como lo de los trucos del Bobble. Esto, si veías a alguien jugar bien, hacía unas cosas muy locas. Había mucho truqui, había mucho. No sé si os acordáis de. A mí este juego me parecía bastante jodido, ¿eh? Era muy jodido. Si te quitaban la última vida con un proyectil, en vez de chocarte con un enemigo, te daba un proyectil, ibas al cielo. No sé si os acordáis de eso. Sí, es verdad. Y podías volver del cielo y recuperar la vida,
pero era muy jodido porque era una zona así como de plataformas llenas de pinchos, que era bastante jodido. Tenía muchas cositas muy guays este juego, pero bueno. Me parece buen cambio, mejor que Star Fox, desde luego. Aunque bueno, lo compro. A ver, pues he puesto tres mierdas, las que me han venido a la mente, y he cambiado, una me la habéis pisado y otra la voy a cambiar. O sea que en la primera no, la primera os aseguro que va a merecer la pena. En el 3 está el Zul. Es que el Zul, o sea, directamente he pensado en un juego colorines mierder. He pasado por Aero de Acrobat. Eso te iba a decir, ¿por qué no variáis un poco? Porque hay mucho donde elegir ahí. Claro, es que Aero de Acrobat ya lo contamos, que era, sí, que era mierda. Entonces, pero bueno, Tide Tasmanian Tiger no estaba mal tampoco. Como es para mierda, no sé yo. Es bastante mejor que esto, bueno, ¿eh? Sí, es que Zul, madre. Hombre, mía. Zul es porque el control era peor todavía, pero ojo, es que entre Zul y Bubsy, cuidado, ¿eh? También es verdad, pero bueno, ya sabéis que a mí Bubsy me gustó por lo que fuera. En fin, me ha venido también a la mente Cool Spot, cuidado. Que... A mí Cool Spot me hacía gracia y las animaciones eran bastante buenas. Y me hacía gracia el que sonaba ahí cuando le cogías también. Es como Bubsy, tío, me quedo con esas cosas, tío. Que se ponía así a hacer así, ¿no? Todo el rato, con la manita. Sí, ha envejecido como el culo, también te digo, el Cool Spot, ¿eh? Pero, y tenía las animaciones esas de ¿cómo se llama esto? De los creadores de Earthworm Jim, que me sacaron un poco. Pero estaban bien hechas las animaciones, sí, de Cool Spot, no me jodas. Llegó un momento que era como todo el rato así. Sí, como... pero comparado con el Zul, tío, que sí, el listón es el que me has puesto. Claro. Personal, pero la pantalla sí, todo el rato. Que no sabía, sí, dónde. Sí, estaba mal, que sí, compro. En fin, pues bueno. El 2, ¿no? O, no sé ni cuál has dicho, yo, no sé. Tenía puesto Balan Wonderworld, pero no... Joder, hostias, pues sí. Claro, pero no me creo con el derecho a meterme con ese juego porque solo jugué la demo y no la pude ni terminar. No, tienes todo el derecho. Yo no he caído, eso, joder, sí, es muy malo eso. Luego, sí, o sea, me he puesto a mirar el móvil porque intentaba encontrar el nombre de un juego de mierda que era horroroso y el cabrón de Adri me lo ha vuelto a pillar y me lo ha mandado, me lo ha dicho este y ha sido como, será cabrón, estaba buscándolo. Mohawk and Headphone Jack. Hostias. Este es... Anmojón Jack, sí. Anmojón. Esto es... Hostia, pues esos dos no les tenía, lo de Balan... Balan. Este más rebuscado, pero el... Mira, joder, mira, el Mohawk. Sí, sí, sí. Mira, sí, qué sí, maravilla. Mira que... Este lo hemos metido ya en algún Hadoken, no sé en qué, sí, pero ya ha caído. Sí, sí. Mira, y los planetas y las cosas. Uy, viral. A ver, venga, que salgan unos colorines por lo menos para quedarnos tranquilos. Bueno, 8 colorinchi tampoco. No, pero compro, sí, es... Compro. Pero ahí lo tienes. Esto... Uf. Es que esto era una puta vergüenza total. Ya solo. Qué horror. Es que era malísimo. Era un... Uf. Era un mierdolo. Era el, pues, típico... Es relativamente conocido esto, ¿eh? No sé muy bien por qué. Es que está mierda. Técnicamente diría, el juego que estás constantemente rotando y... Que gira todo el rato. Mira, es como Sonic, pero verde. Mira cómo hace ahí. Pues en fin. Es una mierda importante, ¿eh? Una mierda importante. Para... Y en el 1, ¿no? Irrefutable, ¿no? Y ahora viene el número 1, que para el número 1 he elegido una auténtica basura de las recreativas que recuerdo siempre. De hecho, recuerdo la banda sonora. Puede ser la recreativa más fea que he jugado jamás. Lo hizo Suna, una compañía que... Ni me suena, ¿eh? A ver si ya la voy a conocer. Se llama Hard Head. Y era una especie de plataformas con unos colores, como veis. ¿Esto es una recreativa, al azar? Es una recreativa. Esperad al momento de coger el corazón. Es un, o sea, Mario malo. Mira. Hostia, esta imagen sí que la he visto. Sí. Mira el enemigo, que es un taco de madera, tío, ahí con patas. Es un tocón. En fin. Esto es una recreativa. Esto es una recreativa. Y hay segunda parte, cuidado. Está el Hardhead 2 también. Esto es sin duda. O sea, he pensado, colorines, porque ya veis que la paleta de colores no es discreta precisamente. Madre mía, es un Mario. Joder, qué mal. Colorines, esta mierda, esto. ¿Sale esto? ¿De qué año es esto? ¿Lo sabes tú? Pues yo creo que es de... Mira, luego. Fue ser el 90 o el 89 o algo así. O sea, era... Es que, era... No, ¿en serio? Es que estoy seguro que si yo he visto esto, lo he llamado el Mario malo. Nunca. Es que
Yo la escena esa del beso sí lo recuerdo, pero no lo tenía asociado a esto para nada. Esto es una... Es que me parece demasiado malo, teniendo en cuenta que si es del 89 o del 90, es para matarles, ¿eh? Tiene que andar por ahí, pero... Joder, chaval. Es que están en el chat diciendo que es una maravilla. Es que esto es realmente... Es una maravilla. Yo sabía que algo de mi top... ¡Ay! Molaba mucho porque tenías... Si llegabas... Eso del balón era muy guay, porque podías llevar el balón hasta el final del nivel. Ojo al movimiento del balón, ¿eh? Ojo, cuidado. Metías gol, te daban bonus. Pero claro, en el primer nivel, que es este, el balón está muy cerca del final. Pero al principio, o sea, cuando vas avanzando mucho... Esto es una auténtica basura. Avanzar sin dejarte atrás el balón. Es una mierda colorines, pero yo sabía que al final hidrocefalia, bros. Pues un poco sí, joder, sí, chaval. Melón, bros, tío. Super melón, bros, tío, vaya, es ya veis, tío. Qué es tremendo esto, ¿eh? Es una cosa. Ha ganado. Hombre, sí. Es que yo sabía que esto era para Champions. Esto iba a quedar muy bien. Es que es malo de cojones esto, ¿eh? Pero joder, bueno, chaval. Ya... Bien. Ahí está la cosa. En fin, pues ahí hasta aquí, ¿no? Que Control se nos queja con... y Martín, no, y todo yo... el mundo, lógicamente. Ya. Lógicamente. Muy bien. Bueno, me quedo con esta mierda y que me quedo con Cuphead también, que telita bonita. Sí, esa... Madre con mía. Con dos cojones. Sí, ya, sí. Vaya huevos. Vaya huevos. un placer y un honor, ¿eh? Don Martínez. Como siempre. El honor es mío, el placer también. Estoy leyendo. Buscaré las mierdas lazarinas esas para probarlas al menos. Sí, sí, yo también. Esta última es obligado, lógicamente. Y el Hardhead 2, cuidado, ¿eh? Sí, es que me he quedado con la copla del segundo. Tengo una curiosidad que te cagas por buscar el segundo también. Bueno, el segundo no era el que eran dos personajes y uno iba con el fosforito verde, como dos bebés calvos, también lanzando burbujas. No lo sé. Es que yo he visto ese desarrollo, o sea, un personaje calvo con un salto muy malo. Bueno, ya lo discutiremos, pero me da que sí, que eran dos jugadores simultáneos. Yo tengo una curiosidad tremenda por ver esa auténtica basura. Yo me acuerdo solo, o sea, yo he visto lo de la escena del beso que no sabía, bueno, que tenía relacionado. Madre mía, tío. Yo digo, ¿por qué las compañías se van a la bancarrota? Pues no sé, ¿por qué habrá sido? En fin, pues oye, un placer, ¿eh? La semana que viene más. Y con alguna sorpresa, ya lo dejo caer. Vale, chao, con Dios. ¡Adiós!